Ya va, ya va. A que no se ve nada. Coño, pues se debería de ver. No puede ser, ¿eh? No puede ser, de verdad. ¡Epa! Ya está, confirmado. Joder, tenía que confirmar que se viera. Si es que juego nuevo, a ver si os esperabais vosotros que esto iba a funcionar a la primera. Pues claro que no. Bienvenidos, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estamos, simadictos, simadictas, simadictes, simadictequis y lo que más rabia os dé? ¿Qué tal estamos? Buenísimas tardes. Bienvenidos a un directo muy especial. Hoy tengo por primera vez tiempo por delante para alargarme con la intro, así que os vais preparando para hacer de todo menos estrenar Expeditions. No, en realidad lo tengo todo listo. De hecho, lo que estáis viendo aquí encima es ya el juego, pero no me deberían de poder denunciar por enseñaros un menú principal a la espera de que hoy a las 6 de la tarde se libere el embargo. Así que sí, he abierto directo para tirarme 20 minutos de intro. Podemos hablar de lo que queráis, podemos cotillear también acerca de Expeditions, como no, en internet, en Twitter, en redes, podemos ir revisando lo que queráis, hablar sobre cualquier otro tema, aunque me gustaría delimitarnos un poquito al menos a Expeditions y ya si eso es SnowRunner. No quería arrancar hoy con SnowRunner, no quería timaros porque luego la gente lee Expeditions y cree que he hecho un clickbait y no es así, aquí lo tengo ya esperando, pero tenemos que esperar a las 6 que se libere el embargo. Quería arrancar un poquito antes para ir calentando, tener margen para la intro y además pues iros resolviendo dudas que podáis tener sobre el título y que ya se han publicado, ¿vale? Hay por ahí algún Frequently Asked Questions, un FAQ de estos, de preguntas frecuentes que ya la comunidad lanzó a la desarrolladora y que respondieron hace nada, hace un par de días. Podemos cotillearlo si queréis. Más que nada para complementar un poquito lo que se viene hoy a las 6 de la tarde en el canal de YouTube, que es el análisis que me tuvo ayer hasta las 11 y media desde bien comenzada la tarde editando el maldito vídeo, porque tuve que terminar de redactar, grabar, montar y compilar el vídeo en una tarde. Es la primera vez que hago un simanálisis en una tarde. Creedme que rara vez he tenido tiempo suficiente en una tarde para terminar un análisis. Normalmente, ya sea entre que cometo errores o quiero refinar algunas cosas, tengo que grabar varias tomas. Después está el hecho de tener vídeos, tener básicamente imágenes capturadas para todo lo que quiero enseñar, que muchas veces se me olvida algo y hay que volver atrás. Y después ya está el tema de montarlo absolutamente todo, que creedme lleva bastantes horas. Pues no sé cómo lo hice, pero lo conseguí. Eso sí, a las 11 y media estaba compilando el maldito vídeo y todo sea para que hoy a las 6 podáis tener uno de mis primeritos vídeos que llegan justo liberando el embargo con ese análisis que, la verdad, le debo a Saber después de lo bien que me han tratado con SnowRunner y lo tanto que me gusta el Snow. Así que ya que nunca hice un simanálisis en condiciones del Snow, aunque yo creo que bastante buena publicidad ya le hemos hecho y le vamos a seguir haciendo, creedme, pues yo creo que les debía un buen análisis de este Snow antes de salida para que también todos vosotros supierais todo lo que yo ya he podido concluir. Y aún así, me queda muchísimo por aprender y es lo que vamos a hacer hoy en directo. Bueno, hoy y todos los próximos directos que pueda haber de Expeditions, porque dependiendo de cómo nos vaya esta experiencia, tendré que intentar compaginarlo con SnowRunner. Y si ya en algún momento nos aburrimos del uno o del otro, pues nos quedamos únicamente con uno, que la verdad me vendría bastante bien teniendo en cuenta el tiempo que me falta. Buenas tardes a todos, tranquilos, ya os voy a saludar, no os preocupéis, que he dicho que vamos a charlar, así que en breve os leo. Kibasa, te has hecho con la señora Pole ahí estrenando como debe de ser ese emoji, maldita sea, creo que lo vais a petar con ese emote, no sé por qué me le da, que me voy a arrepentir de haberoslo pasado. Kiba, no me lo creo, qué pocos estamos, bueno, ya vamos arrancando, no os preocupéis, ya iremos arrancando. Nika Fernández, bienvenida. Coño, no te esperaba por aquí. No sé si vas a estar en directo, Nika. No sé si tienes intención, pretendes estrenar también prontito Expeditions, porque teniendo en cuenta el historial que tú también te llevas en el Snow, estoy seguro de ello. Voy a saludar al resto y ahora te leo. Si sigues por aquí, bienvenida y muchas gracias por estar por aquí. Loki096, bienvenido, buenas tardes. Y Miren, bienvenida tú también. Joder, casi, ojo, que casi tenemos un pole, una señora, iba a decir pole, un señor podio de mujeres. Eso sería un logro en un canal de ruedas, así, en general, en un canal de ruedas. Yo creo que sería un logro increíble, ¿no? Tener un podio de mujeres ahí apoyando en Twitch. Pues nada, muchas gracias a todos, todas,
por estar aquí tan prontito. Kiva ya está haciendo la madre que te trajo. ¿Cómo te aburres con los emotes, eh? Venga, que ya es hora del barro. Sí, ya arranco. Sé que me has estado esperando ahí la primera y lo sé, me he retrasado un poco. Es que estaba rompiendo cosas. Cada vez que se estrena un juego en este canal hay que romper cosas. Y hoy la verdad que todo iba demasiado bien. Así que ya me he encargado yo de romper algo. Conri, buenísimas tardes. ¿A todo gas o no hay a todo gas hoy? Hoy no hay a todo gas, ¿no? Ya veo que estás adaptándote al contexto y la ambientación de cada directo. Así me gusta, Conri. Pendragón, buenísimas tardes. Lung, buenas tardes, bienvenido. ¿El juego cuándo sale? El 5 de marzo. Ahí te lo ha lanzado Pendragón, así es. Primera empanada que he llevado yo por mi parte pensando que salía mañana. Yo pensaba que salía el de un par de días del embargo, ¿vale? Os lo digo en serio. Pensaba que salía en un par de días y de hecho he grabado el simanálisis y literalmente en el simanálisis digo cuando salga el juego mañana. O algo por el estilo, ¿vale? Dando por hecho que al día siguiente o al de dos días de salir mi vídeo, pues ya os puedo hablar del día de salida. Y bueno, pues cuando me lo habéis dicho hoy en Twitter me he quedado en plan, ostras, pues sí que me han dado por una vez una clave con antelación. Es increíble. Tenemos un nivelazo ya, ¿eh, gente? No me puedo quejar. No, la verdad que Saber Focus Entertainment, la publisher, se ha portado muy bien. Muy pero que muy bien conmigo, siempre también con el contenido de SnowRunner. Espero que esto continúe. Así que nada, seguiremos dándoles cariño. No por ello voy a ser menos crítico, ya lo sabéis. Otra cosa no, pero a los juegos que más aprecio son a los que más critico a menudo porque quiero que sean aún mejores, pero tranquilos, que no tengo ningún tipo de colaboración que me calle para decir las cosas malas también, no os cortéis. Yokezip, buenísimas tardes. Simu, bienvenido. Conri, no de momento, estás en modo turrero. O sea que en modo turrero no hay gas, ¿no? Vale. Es que si encima de turrero me acelero, ya, ojito, ¿eh? Se lía aquí una del copón. Me da que eres más turrero que Digi y yo juntos. Hostia, no sé cómo serás Conri en persona, pero Digi desde luego pone el listón bastante alto. Eso es cierto. Sí, probablemente sea más turras que Digi, ¿eh? Las pocas veces que he tenido la suerte de estar con él, yo creo que soy más turras que él. Simu. Yo espero tu Simu análisis del SnowRunner, que se lo merece. Eso jamás va a llegar. Eso jamás va a llegar, Simu. No hay contenido de SnowRunner que no comparta con vosotros en directo. No tengo horas. O sea, la de vídeos que tendría que grabar ahora mismo en SnowRunner para poder realmente hacer un simanálisis de todo lo que trae con las ambientaciones, con los vehículos, con los tipos de misiones, las mecánicas. O sea, ¿de cuánto saldría el simanálisis, gente? Más allá de que necesitaría horas para capturar y ya no digo para editar, ¿de cuánto saldría el simanálisis? De, no sé, ¿hora y media? ¿Queréis un simanálisis de hora y media? Ya sé que algún loco ahora va a decir que sí, pero no estoy dispuesto yo a dedicar, no sé, 3 días editando para lo que me da y me paga YouTube, creedme, no están pagadas esas horas. Conri. Nacimos el año intermedio entre dos títulos mundiales de Fittipaldi. Ojo, es una buena pista. Mira, pues, mira por dónde, no me sé de memoria cuándo ganó, en qué años ganó Fittipaldi. La verdad que por esas épocas yo no soy como... ¿Quién fue? El piloto, uno de los pilotos jóvenes. No fue Alonso, fue uno de los pilotos de ahora. No creo que fuera Leclerc, no me pega, Russell menos. No sé quién fue el piloto jovencillo que acertó, fue de los pocos que acertó la lista completa de campeones de F1 desde que comenzó su historia. Hubo algún loco y creo que era uno de los debutantes, por así decirlo, ¿vale? No hablo de los debutantes de ahora, sino de hace unos añitos. Y no recuerdo quién fue. Seguro que vosotros sí. Tranquilos, que no era Alonso. Alonso es un crack, pero mira, en eso precisamente no es que aprobase precisamente. Kiva, 10 minutos quedan para arrancar. Efectivamente, vamos a charlar un poquitín para una vez que os leo. Aprovechad, maldita sea. Aprovechad, insensatos. Manker, buenas tardes. Vettel es un loco. Coño, pues igual era Vettel. Claro, es que os hablo de hace años, ¿eh? Cuando todavía corría Vettel. Sí. Pues igual era Vettel cuando empezó Toro Rosso a Red Bull, uno de esos años, que empezaron a hacer de estos reportajes chorras en la F1. Sí. Creo que hablaba de esa entrevista, Manker. Sí, me sonaba. Aún así pensaba que era más joven, ¿eh? Y no han pasado tantos años, porque juraría que ya estaba... Yo creo que ya era campeón. Quiero pensar que ya era campeón, ahora estoy dudando, ¿eh? Porque pensaba que era uno de los debutantes más jóvenes. Pero bueno, da igual, sí, era Vettel. ¿Botas? No.
Bottas tampoco es el más ágil, ¿eh? En cuanto a, al menos en cuanto a historia y tema de ese tipo de interviews así un poquito off topic que les hacen sobre el mundo del motor, no es tampoco el más avispado Bottas. Lo que pasa es que es un pasota, es un feliciano. Bottas me cae de puta madre. Pérez, buenísimas tardes, bienvenido. ¿Qué? ¿Queda alguien por aquí que no nos haya saludado? Por favor, gente, por favor. ¿Cuántos estamos? 42 espectadores ya. Venga, vamos a seguir sumando. Hoy se empieza a las 6, así que para las 6 tenemos que estar 70 espectadores. No me falléis, ¿eh? Bueno, más de 70 preferiblemente, que si no la media no sale. Y Muro, bienvenido. ¿Qué tal estamos? Arracha el león. Bienvenido. ¿Qué tal va esa moto que el otro día estuviste de ruta, señor? ¿No? Creo. Me pareció que pasaste tú la foto. Bueno, no sé, el otro llevaba maletas. Tú creo que, como buen vasco, pues ibas con la típica riñonera, ¿no? El típico viaje de, pues yo qué sé, 2 semanas a 1 mes en moto, que te llevas una riñonera y vas sobrado. Como bueno de Bilbao. Pérez, veremos a ver si me desbloquean el juego. Pérez, ¿estás pendiente? ¿Estás pendiente también del Expeditions? No sé si hay... tengo entendido que sí que habrá Early Access. No Early Access como lo que entendemos hoy en día, ¿vale? No como la mierda del Le Mans Ultimate. No, quiero decir Early Access de acceso anticipado. Lo que de verdad es un acceso anticipado. No el hecho de que te den un juego en una alfa, beta y te usen de tester gratuito. No, no. Early Access es acceso anticipado al juego terminado, preferiblemente. Vale que haya algunos bugs, obviamente, hasta que llegan los primeros parches de los primeros meses, pero eso de llamarle Early Access, que está de moda, a absolutamente todo lo que sale por 70 pavazos, ¿vale? Pues como que no. Que ojo, eso no lo ha hecho Le Mans, ¿eh? Creo que el Ultimate, no sé si costaba 30 euros, un buen precio, es un buen precio, la verdad. Sí, cualquiera diría que cobrando lo que han querido cobrar, más que Early Access, sea un DLC, no sé, así como un DLC de Air Factor 2, ¿no? ¿Quién sabe? Igual es que va por ahí... Y Muro, arracha el león, la escapada a Guetaria por la costa. Ah, bueno, no fue para tanto. Ya si fueras desde aquí, igual era un poco más. Pero no, no fue para tanto entonces. Bueno, bonito viaje. Al menos si no teníais mucho tráfico y fuisteis prontito, esa carretera por la mañana es muy bonita. Eso sí, ahora con los vientos que hay por ahí por la costa, igual visteis olas cañeras, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso, igual pillaste los días buenos antes de las tormentas de esta semana. Sí, imagino que sí. Porque si no, lo mismo ibas en moto que ibas en tabla de surf. Podríais llevar las tablas a los lados y ya está, y con eso hacéis el combo. Pérez, si tengo la versión... Tienes la versión tocha y te pone en Steam que libra el día 5, pero supuestamente con esa versión podría hoy. No acabo de entenderlo, Pérez. Si tienes la versión tocha y el Early Access es el 5, entonces no es hoy. ¿Cómo va eso? ¿Hoy libra el Early Access de la versión más tocha? Si es así, más allá de que en Steam te ponga otra cosa, gracias por decírmelo, porque significa que no he, digamos, que no he metido un gazapo en el vídeo de análisis diciendo que salía hoy, porque si el Early Access sale hoy, pues entonces, oye, genial. Yo pensaba que era mañana, ¿vale? Yo pensaba que era el de un día o dos de darnos a nosotros la libertad, digamos, con el tema del embargo, de liberarnos el embargo, que se dice... para que básicamente la prensa llegue, pues eso, el día anterior a que salga el juego, ¿no? Para calentar un poquito a la gente, generar hype y eso. Pero bueno, yo ya sabéis que os voy a seguir recomendando lo que siempre os he dicho, respeto lo que ha hecho Pérez, y para aquellos que lleváis muchas horas como yo en SnowRunner, desde luego respeto que podáis precomprar un juego a Saber, teniendo en cuenta que estamos hablando de la misma temática, mismo motor, mecánicas similares, ¿vale? Lo respeto porque, coño, yo lo pienso y digo, es que soy el primero que me gusta apoyar a un estudio que ha hecho lo que ha hecho y que va a seguir trabajando en paralelo en SnowRunner, ¿no? Pero si no, mi recomendación genérica para absolutamente todo en este mundillo, especialmente de los videojuegos, es no precompréis nada. No precompréis. Normalmente, ¿qué se os da? 4 mierdas de estética, que si monedas por aquí, que si más poder adquisitivo en un multijugador, que si skins y normalmente algún acceso anticipado de ¡oh, Dios mío! Vas a poder jugar 5 días antes. Y estoy siendo generoso con 5 días, que muchas veces es 2 o 3 días antes y la gente cae. Y es la de ¿pero por qué? ¿Por qué hacéis esto? Si son mecánicas de marketing para ganar más dinero, recuperar dinero antes y poder pagar a los desarrolladores a los que no han pagado ese último mes de trabajo a espuertas, metiendo horas extra porque no llegan a las fechas, ¿no? Creo que es una situación bastante habitual, así que yo no voy a intentar dentro de la medida no apoyar ese tipo de acciones. No digo que Saber lo haya hecho, pero en general se da, eso es así, y en toda la industria.
Y el Early Access y todas esas mierdas son inventos para más de lo mismo. Así que no precompréis, esperad un poquitín. Y además, os lo repetiré, los juegos salen rotos hoy en día y no merece la pena jugar un juego hoy en día del día del estreno. De verdad que no merece la pena. Pocos juegos se libran, más allá de la industria independiente, que ahí hay verdaderas obras de arte que os recomendaría. Pero es que si hablamos ya de juegos de grandes estudios, no se libra uno. Así que la probabilidad de que realmente juguéis la peor versión de ese juego que podéis jugar, pues es muy alta. Y habéis pagado más. Habéis pagado seguramente más por ese acceso anticipado a un título roto. No sé, yo últimamente hay muchos juegos, especialmente los AAA, que me cuesta mucho, pero si consigo aguantarme, tiendo a jugarlos un año más tarde. Y tiendo a jugarlos en versiones mucho más completas, mucho más pulidas, corregidas, con más contenido en algunos de sus casos. Y, joder, hay bastantes AAA últimamente que yo los he disfrutado una barbaridad. Y cuando lo he hablado con colegas, ellos me decían que fatal, que guau, que una sensación súper mal, que igual no lo terminaron, que igual acabaron hasta los huevos. Y es por eso mismo. Es porque al final te anticipas y precisamente por querer jugar algo antes, que normalmente implica pagar más, encima tienes una peor experiencia. Es absurdo, pero se da. Así que si podéis aguantar ese hype y esa calentada, básicamente, que es lo que es, pues que sepáis que vais a salir ganando en varios aspectos de vuestra vida, además de seguramente recuperar años de vida que perderíais en la otra casuística. David, es Sora Rumalda, bienvenido, buenas tardes. Tú vas a esperar una temporada para pillarlo, que tengo SnowRunner para rato. Si esperas para terminar SnowRunner, David, teniendo en cuenta que van a seguir desarrollando en paralelo SnowRunner, es probable que jamás pruebes Expeditions. Pero tampoco te voy a quitar la razón, porque SnowRunner para rato hay y es un juegarral. De hecho, yo lo digo en el Simanálisis y lo diré durante el día de hoy, SnowRunner va a seguir siendo mi preferido. Ya he visto de dónde a dónde va esto y por mucho que metan a Expeditions, creo que SnowRunner va a seguir siendo mi preferido sí o sí, porque soy un loco de los camioncitos, ¿vale? Eso está clarísimo. Pero hay otras razones por detrás que hacen que a mí me guste más SnowRunner. Las menciono muy por encima en el Simanálisis, tampoco quiero ser súper crítico porque no he metido tantas horas a este juego y todavía tiene mucho con lo que sorprenderme, pero sí que os puedo asegurar que ya per se la idea a mí ya hace que seguramente un SnowRunner con muchos más vehículos pesados y transportes grandes me interese más, ¿no? Pero además hay algunas cositas por detrás que también me siguen gustando más en el Snow, a pesar de que, y ya os lo voy adelantando, Expeditions me ha sorprendido para bien. Y lo digo bien claro porque hay cambios en prácticamente todos los apartados y yo me esperaba que no hubiera cambios en muchos de los apartados y sí que lo hay. Aunque, ojito, cuidado, y no lo digo en el Simanálisis, sigo pensando que esto ha sido una estrategia inteligente del estudio cuando se dio cuenta de que haciendo los retos de exploración y un poquito más cerrados, ¿no?, que se parecían más a las expediciones en la sección de retos, de trials, de SnowRunner, se dieron cuenta de que tenían ahí algo más que aportar para hacer un juego completo. Y por eso lo dividieron, cuando realmente esa sección del menú de SnowRunner no ha seguido creciendo con el contenido que ha venido en los pases de temporada, ni en los DLCs, ni en ninguna actualización posterior, y se ve a bastante, bastante distancia que eso era lo que tenían pensado para Expeditions, y lo sacaron de ahí, y por eso no ha vuelto a haber contenido en Trials. Ojalá traigan algo más en SnowRunner en esa sección, porque me parece muy única, muy diferente, y que es un aire fresco a veces cuando quieres salir de la campaña y hacer algo diferente, más allá de los mods. Pero por eso me da un poquito de rabia que sepa que Expeditions ha salido de ahí, porque es demasiado obvio, ¿no? Y al final han querido generar una especie de hijo, sobrino o lo que sea de SnowRunner y ahora dejarlo crecer en paralelo. Que ojito, lo que puede salir en paralelo puede ser aún más potente y si el estudio crece y desarrollan ambos proyectos en paralelo hacen que, como digo en el Simanálisis, los dos públicos puedan ir a donde quieran y no tengamos a todos en un juego que quizás se les haga demasiado grande y espante a la audiencia, ¿no? Esto hace que el que quiere un poquito más trialero y más expediciones y más exploración, básicamente, o survival, se vaya a Expeditions y el que quiere, básicamente, transporte pesado, camiones y desarrollar el tema de puentes, de bloqueos, de mejoras en un mapa que va evolucionando, se vaya a SnowRunner. Son las grandes diferencias que he visto hasta ahora, ¿no? Y lo vais a ver ahora conmigo. Y Muro, yo ando esperando a que pongan VR en el VRC. Madre mía, vaya cambio de... Si es que de verdad no se puede hacer una intro de media hora con vosotros, ¿eh? Os vais por las ramas. Bueno, a ver, en el VRC hay barro. Venga, te lo compro, y Muro. Esperando a las VR, ¿eh? Ojito, cuidado. Ojito, cuidado. Todavía no ha llegado la VR al VRC. Quiero decir, es VRC y no tiene VR.
Vale, sí, tampoco te vayas, Imuro, era un chiste. No, pero es que manda huevos, quiero decir, ¿cuántos meses llevamos? ¿Cuántos meses? Vale que yo no le haya dado mucho, pero ha habido actualizaciones, las he visto. Ha habido algún hotfix, tal. Con el Rally 2.0 hicieron lo mismo. ¡Madre mía! La verdad que el Rally 2.0 tardaron una barbaridad, ahora que lo dices, es cierto. Sí, sí, llegué a probarlo en VR, el Rally 2.0. Así es, juega RAL, donde los haya. La verdad que, también os digo, si luego el trabajo lo hacen tan refinado como lo hicieron en el Rally 2.0, chapó, ¿eh? O sea, las cosas tienen que salir cuando están terminadas, ¿eh? Estudios, EEA y el resto de todos los triples y bueno, cuádruples o quíntuples As de Ubisoft, estaría bien que sacaran los juegos cuando estuvieran terminados, aunque la gente tenga que esperar. No tanto como con Cyberpunk, pero ya sabéis, esperar. Pogini, debe ser por temas de diferencia de horario o cosas así. Ué, no sé de qué estamos. Ah, lo de Steam, ya. Sí, sí, ahí Steam, cuidado que se hace un lío con los horarios, ¿eh? Yo sé cuándo se libera el embargo, que es hoy a las 6. ¿Y qué hora es? Las 6 y 1. Ala, ya os puedo ignorar, gente. Dani Gómez, bienvenido, buenas tardes. Tengo ganas de este juego. Pues lo vamos a ver ya, porque se acaba de liberar el embargo. No me he puesto ninguna antena. Digo, ninguna antena. Una antena necesito yo, sí. Estoy perdiendo cobertura ya con los años, ¿eh? ¿Qué iba a decir? Necesitaba una campana. Me tenía que haber puesto ahí una alarma o algo para que pitase a las 6. Loki, yo lo que vi es que no iba a ser cooperativo. ¡Hostia! La madre que me trajo. Que no he dicho nada del cooperativo en el simanálisis. ¿Ves, Loki? Si es que se me tenía que olvidar algo. Si es que hice un simanálisis en una tarde. No puede ser que me dé tiempo a mí en media hora a resumir todo, redactarlo y en 4 horas tener el vídeo subido. Es que no puede ser. Bueno, 4, igual fueron 6. Pero sí, se me tenía que olvidar algo. Vale, pues no os preocupéis. Más allá de las preguntas frecuentes, que me gustaría leerlas con vosotros también, que sepáis que después mi intención es precisamente para... ¿Qué coño? Si acabo de publicar el vídeo en YouTube. Dame un segundín, gente. Dame un segundín. Se ve internet, ¿verdad? Estoy en Twitter. No os preocupéis, esto es Twitter. Lo sé. No os preocupéis. Vale, voy a ir a YouTube, desde aquí, directamente, a lo loco. Voy a hacer... ¡Anda! Mira quién tiene un vídeo. ¡Qué casualidad! Subido a las 6 también. Heiki, joder, este sí que se sabe los embargos de memoria, ¿eh? Si es que no me dejan. Para algo a lo que le tengo cariño y no me dan ni 2 minutos de gloria siendo el primero en llegar, que me tienen que pisar la cabeza. ¡Ay, de verdad! ¡Qué malos que son! Es broma, ¿eh? Que a Heiki le tengo bastante aprecio. ¿Qué iba a hacer? Hombre, pues preferiblemente buscar mi canal. No sé, yo qué sé. Antes que ver a Heiki... Anda, mira, pues sale el primero. Oye, no está mal, ¿eh? Al menos está, tiene un buen posicionamiento CEO en YouTube. Qué bien, si pones Gorkality salen mis vídeos. Es importante. No os vais a comer todo el vídeo conmigo, no os preocupéis, ¿vale? Lo que voy a hacer básicamente es tan simple como ir aquí, hacer tal que así, y voy a poner... aquí ya tenéis disponible nuestro análisis de lo último en el barro. Expeditions de... Y pongo por aquí a Focus, que para algo me apoyan. Pongo por aquí el vídeo y creo que tengo en alguna parte... ¡Ay, mierda! ¿Dónde tengo yo ahora los iconos? Vale, dadme un segundín. Creo que si lo abro por aquí vosotros no lo veis, ¿verdad? No lo veis. ¡Buah, qué bien! Lo tengo montado, madre mía. Vamos a poner esto así. Vamos a poner por aquí nuevo vídeo. Y ya estaría. Y con esto publico al menos en Twitter también, ¿vale? El simanálisis, voy a hacer tal que así. Vamos a hacer, yo que sé, algo así. Y os lo voy a pasar por Discord, ¿vale? Menciona a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene por qué estar en directo. Y además, una vez la gente vea el vídeo, se va a venir al directo, porque básicamente os aviso de que iba a estar en directo, ¿vale? Importante. Y ya está, lo publico por ahí. Y así ya tenéis el vídeo publicado también. Vale, pues creo que con eso estaría. Ahora, mira, Mada acaba de arrancar directo, que sé que también va a estar con el Expeditions. Así que a ver si cuando venga el cooperativo, obviamente, pues ya podéis estar seguros de que lo vamos a probar juntos. Vale, lo que iba a hacer era venir aquí y añadir un comentario, ¿vale? Porque me gustaría fijar un comentario y no sé cómo hacerlo. Voy a poner algo como... Atención. Simadictos. Os agrego pequeños detalles que quedasen fuera del análisis por... falta de tiempo o despiste. Y pongo aquí los detalles más importantes. El... cooperativo no estará disponible de salida, pero llegará gratis en próximas actualizaciones. Lo probaremos. En cuanto salga.
¿vale? Y aparte de eso, creo que hay alguna otra cosita que me he dejado, ¿vale? Pero ahora mismo se me ha olvidado. Ahora mismo se me ha olvidado. Hay alguna otra cosita por aquí que me he dejado, que la he visto precisamente según he arrancado hoy el juego, porque he estado cotilleando más cosas. Ah, sí, por ejemplo, hay una pequeña corrección, ¿vale? Creo que menciona en el simanálisis que el dron solamente sirve para básicamente ver lo que te rodea. Pero es que además de eso, ¿vale? Además de mostrar lo que nos rodea, también sirve para marcar puntos de interés en el mapa y desbloquear un área extensa, bueno, más extensa de este. Similar a los observatorios del Snow. Ya está, esos dos detalles son los dos que he encontrado hasta ahora. Y lo voy a dejar ya aquí, ¿vale? Voy a poner por aquí, buena ruta, mismamente. Y ya estaría. Y pongo por aquí, yo qué sé, un saludito. A ver, ¿qué tengo por aquí? No hay. No, ¿dónde están las manazas? Ya me las he pasado, seguro. Si es que soy un garrulo. ¿Dónde están las manos? A ver, no te creo. Joder, YouTube, qué bien distribuyes los iconos. No me lo puedo creer. ¿No tengo las manos? Se me está yendo la olla totalmente, ¿verdad? A ver, si pongo aquí. Paz. ¿No? ¿Vis? Ah, está esto. Ah, genial. Bueno, también me vale, yo qué sé. ¡Hala! Ahí está. Y ahora, de esta manera, os fijo el comentario, ¿vale? Y ya estaría. ¡Hala! Y ahora, chicos, como tenemos aquí todo ya listo para arrancar, fijo el comentario y ya tenéis todo listo. Podéis veros el análisis cuando queráis, no me preocupa, ¿vale? Voy a dejar por aquí abierto esto mismamente. Y vamos al lío. Me voy a cerrar Discord, que no lo necesito, esto no lo necesito. Voy a ir cerrando cositas, que esto arranca ya. Y listo. Así que me voy a asegurar de que todo esté bien. Está bien. Parece que está bien. Me voy a asegurar también. Me veis correcto, ¿verdad? Creo que sí. A ver. Sí, un poquito. Se me ve un poco oscuro en todo caso, por lo que estoy viendo. A ver, dando un segundín. A ver si soy capaz de. No sé si voy a ser capaz de corregir esto. Quizá no. Así mismo. Sí, ahí está. Ahora se ve mejor. Vale, pues dejamos esto por aquí. Me pongo las alertas a mano y arrancamos. ¿Qué os parece? Ya os puedo leer, ¿eh? No os preocupéis. A ver, si las alertas deciden hacerme. Oye, ¿en serio? No te creo. ¿Qué pasa? ¿Me vas a hacer caso, alerta? No me está haciendo caso. No sé lo que pasa. Vale, es la primera vez que me pasa esto. Que las alertas se me queden tan pequeñas. No entiendo nada. No me voy a complicar ahora, ¿vale? Pero que sepáis que me está troleando bastante el tema de las alertas y no sé el por qué. A ver. Sí. Me está vacilando bastante. Vale, pues lo voy a dejar ahí y creo que me entero igualmente de todo, ¿vale? Así que no pasa nada. ¡Listo! ¡Música fuera! ¿Se escucha el juego? Confirmadme, por favor. Y arrancamos. Si os parece. Pendragon hace un DLC de. ¿Cómo? Hace un DLC al simanálisis. Ah, pues sí, mira. Bien visto, efectivamente, eso lo hemos hecho. Bueno, gente. Casi llegamos a los 80 espectadores. Tenía que haber esperado, ¿eh? Gracias, Pendragon. Te vemos marrón, eso es correcto. No, esto es marrón, ¿eh? No es rojo, que ya sé que acostumbro a ir de rojo, pero esto es marrón. No se me ha petado la cámara, no os preocupéis. Bueno, gente, pues ahí tenéis la banda sonora de Expeditions. Es un poquito. Para esos a los que os mole el rock, a mí me recuerda un poquito al género stoner. Una mezcla entre stoner y doom, ¿vale? En el rollo oscuro. Las distorsiones son muy stoner o muy. Quizá algo de rock sureño americano. Especialmente esto.
son riffs con una guitarra que suena, quiere sonar limpio, pero suena distorsionado. Es un sonido limpio distorsionado, ¿no? O sucio, muy muy ensuciado, con bastante ruido. Así que sí, tiene ese rollito y va, me gusta, aunque hasta la fecha no he escuchado tantas canciones y de hecho no he hablado de la música en el análisis, no le he prestado atención porque la quité en su mayoría para centrarme en otros sonidos más importantes en mi opinión, pero no me he fijado si los biomas, en este caso la parte de Arizona y la parte de los Cárpatos, tienen una banda sonora, unos sonidos de ambientación, hablando de música, diferentes, como si ocurre con los biomas y los DLCs de SnowRunner, ¿vale? Que cada uno es muy único con la música y generalmente pega bastante, al menos en mi opinión, me gusta mucho la banda sonora de SnowRunner, ya os lo dije, y por ahora Expeditions no me ha sorprendido tanto, pero no tiene tanto contenido y quién sabe, ¿no? Lo que vamos a irnos encontrando. Hoy le prestamos más atención, que hoy sí voy a tener la música lista. Espero que YouTube se porte con el copyright, porque si no, los crujo a los de Saber, pero bueno, yo qué sé, ya se verá. Voy a quitar esto del medio, conecta, no, no quiero saber nada de pros. Por aquí tenemos mensajes como en SnowRunner, ¿vale? Más de lo mismo, con unos cuantos truquitos y cositas que van publicando ahí. Y bueno, el menú quizá os suene, ¿no? Estamos ante el mismo menú que SnowRunner, ¿vale? El mismo planteamiento. Aquí no tenemos trials, ni challenge, ni retos, sino que tenemos simplemente un modo cooperativo que está desactivado, como se ve aquí, pone próximamente, así que, aunque no lo digo en el simanálisis, se ve el menú principal, por tanto, bueno, yo creo que... ¿Sabéis qué pasa? Que la gente no suele prestar atención, así que hay que decirlo todo hoy en día. Pero bueno, que está bastante clarete, ¿no? Dónde está en el menú. Y luego tenemos el tema de nueva partida y los DLCs. La tienda de DLCs, que va a venir pronto seguramente, cargadita de contenido. Y el navegador de mods, ¿vale? Que funciona exactamente igual. Es mod.io y no hace falta que os diga nada, ¿verdad? Sí, ya hay un mapa. Ya hay un mod de mapa para Expeditions. Es increíble. O sea, creedme, la comunidad que hay detrás de SnowRunner, de toda la saga en general de MudRunner, pero especialmente de Snow, y ahora estoy seguro de Expeditions, es preocupante. O sea, hasta hace una hora había tres vehículos. Hace una hora he mirado esto y eran tres vehículos lo que había. Ya han subido el día de su, digamos, desbloqueo del acceso anticipado. Ya tenemos un mod de mapa. Esto es increíble, pero no quiero saber nada porque no creo que andemos faltos de contenido y de horas tampoco con el juego base. Pérez, bueno, descargando. Tranquilo, Gorka, que te dejo en el móvil. Muchas gracias, hombre. Claro que sí. Y suerte, Pérez, con ello. Si lo estrenas, disfruta. Gonza. Buenas, Gorka, ¿sabes de alguna competición en ACE para Play 4? No, no sé nada de PlayStation ni de consolas en general para ninguno de los títulos que manejo, de verdad. Perdona, Gonza, pero ya te digo, no sé absolutamente nada. Siento no poder ayudar. Así que, lo dicho, podríamos empezar una nueva partida. Os dije que estrenaría con vosotros Expeditions en directo. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque ya lo he estrenado. En el simanálisis básicamente vais a ver las pocas misiones, las 4 o 5 misiones que he realizado, no al completo, pero pequeños clips que os pueden hacer un pequeño adelanto de cómo han sido, ¿no? Y de qué vehículos he utilizado. Los vais a ver en breve porque los tenemos ya desbloqueados y en el taller. Y no quiero comerme ese inicio porque básicamente es un tutorial. Nosotros tenemos mucha experiencia y lo que realmente es nuevo conforme a SnowRunner lo vais a detectar vosotros mismos. No necesitáis que nadie os enseñe las mecánicas de cómo utilizar las anclas, de cómo utilizar las presiones de los neumáticos, de cómo utilizar un dron, ¿vale? Porque es bastante intuitivo. Y ya os digo yo para qué sirve. Y si tenéis cualquier duda, pasaros por el análisis, ¿vale? Que hemos publicado en YouTube, que ahí explico claramente cada asunto, cómo funciona. Y por lo demás, pues nada más, esa es la justificación. Así que me voy a saltar lo que sería el tutorial inicial y me gustaría... No recordaba la música. Creo que porque la tenía desactivada. No es la música del juego, ¿eh? Lo que se escucha... Espero que se escuche bien. Si no se escucha suficiente, me avisáis. Lo que se escucha es la música de la emisora, o sea, la radio que tienen por aquí en la base. Porque estamos en la base, ¿vale? La base de... Colorado, a ver si lo digo bien, que a veces lío Colorado con California y con algún otro estado y la lío petarda. Colorado, ¿vale? Y no, no estamos en American Truck Simulator, estamos aquí,
precisamente en el primer mapa que sirve como introducción a esas pequeñas misiones que utiliza este primer mapa muy muy delimitado en el que nos enseñan las mecánicas del juego. Es básicamente el mapa que vais a ver en nuestros clips del Sim Analysis y el que yo mismo he utilizado para completar esas misiones y, bueno, pues ver al menos de dónde a dónde va el juego, porque de verdad necesitaba ver el sistema de progreso y todas esas cositas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el progreso en mi caso está un poquito roto, porque al tener un acceso anticipado y en este caso desbloquear vehículos de SnowRunner que también nos regalan, pues digamos que he empezado un poquito chetado, ¿vale? Algo que no me gusta mucho, en comparación a un jugador base. En el caso de SnowRunner dieron acceso a, creo que el Khan, que era un explorador americano totalmente por encima del resto, ¿vale? Muy, muy chetado en sus características, en su rendimiento y especialmente su fuerza para todos los primeros mapas, que eran muy duros, cuando no tenías absolutamente nada en el taller, quiero decir. Y en este caso, pues me ha ocurrido un poquito más de lo mismo. La parte buena es que eso me ha permitido hacer un análisis en profundidad, personalizar muchos de estos vehículos y ver de dónde a dónde van. Eso sí, necesito progresar a lo largo de estos mapas para ir encontrando todas las mejoras que podemos instalar a muchos de estos vehículos. Así que tengo que aprender mucho con vosotros y lo vamos a hacer empezando hoy. No sé cuánto más contenido va a venir, pero gente, nos vamos de aquí. Y para ello, y antes de arrancar este que quizá os suene, porque es un vehículo que llegó básicamente a SnowRunner hace 2 días en uno de los últimos DLCs, yo creo que fue en el anterior, ¿vale? Creo que fue en la Season 11, pero no estoy seguro, no me hagáis mucho caso. Hace poquito llegó este explorador al Snow. Bueno, pues aquí lo tenéis con una versión un poquito más refinada, un poquito más complementada, ¿no? Porque lo que veis que lleva instalado este trasto poco tiene que ver con un explorador de SnowRunner, ¿verdad? Por cierto, ¿el conductor está dormido? Sí, el conductor está dormido, para variar. Nuevo modelado de conductor, ¿eh? Otra cosa no, pero la saga MadRunner, desde luego, sus conductores los va actualizando en cada juego. Eso me ha hecho mucha gracia porque al final son 4 o 5 conductores los que tenemos y todos se duermen al volante, los hijos de puta. ¿Cómo se nota que les tenemos explotados? Bueno, como veis, todo lo que llevamos alrededor son accesorios del vehículo que yo he ido instalando, ¿vale? Las barras superiores llenas de esos recursos, las barras laterales, las barras de atrás, las barras de adelante, donde llevo incluso un depósito de gasolina. Si os fijáis bien, creo que llevo un depósito de gasolina colgado en las barras de adelante. La verdad que es muy bonito. Lo que más me gusta del juego básicamente es eso, las barras. Si se resumiría todo en qué me gusta, serían eso. Los racks en los que montar todo y además poder personalizar qué equipamiento quieres llevar, en este caso si quiero llevar combustible o puntos de reparación. Por ahora no he visto más cosas, pero probablemente las haya y las vayamos desbloqueando. Por cierto, os he dicho mal porque llevé unas barras frontales en el Sim Analysis en el que llevábamos literalmente un depósito ahí delante, pero después me acabo de dar cuenta de que se lo cambié. Y ahora mismo no lleva el depósito adelante, lleva otras barras más reducidas, ¿vale? Porque me gustan un poquito más. Eso sí, winch por todas partes, eso va a ser importante, cables y protecciones, que va a ser lo más importante en este juego. Y curioso porque tiene la etiqueta Costco delante, como si sería esto el patrocinio de Costco de los supermercados. Y nada, lo he colgado aquí, que sepáis que realmente el vehículo no responde aquí. Estaría bastante guapo que respondiese aquí, literalmente, y que si yo lo subiera aquí, este sería el taller en el que modificar el vehículo. Estaría muy guay rolear que tenga que mover el vehículo a un sitio para modificarlo, y si quieres comprar vehículos que tengas que ir a la tienda o al concesionario, ¿vale? Eso son buenas ideas para el Snow, pero aquí no, aquí te delimitas a básicamente desplegarte y después ya explorar. Y para explorar, bueno, pues aquí tenéis ese primer mapa que yo ya he explorado, ¿vale? Tenéis las novedades más importantes que vamos a ir viendo, que básicamente se resumen, ¿vale? Como novedades, se resumen en 2 apartados del mapa, porque si os fijáis, yo aquí en el menú tengo tanto contratos como encargos, que recuerdan básicamente a los encargos y los contratos, las misiones principales y las secundarias de SnowRunner, donde según lo que escojamos, ojo, después de haberlo encontrado en el mapa, pues tendremos diferentes misiones que nos den pasta. Buenas TX, bienvenido. Así que, una vez esto es familiar, os tengo que explicar lo demás que hay en el mapa, que son básicamente 2 cositas muy, muy importantes e interesantes. Por un lado tenemos las entregas aéreas, esos nidos de recursos que mencioné en el análisis y que son esos nidos que se vieron en los vídeos en los que algún avión ha tirado recursos sobre el desierto o sobre el mapa en el que estemos. Estos recursos no los vamos a conocer hasta que no lleguemos hasta el nido de recursos, hasta esa entrega aérea. Y una vez lleguemos, vamos a encontrar qué leches hay. Pero el juego no nos va a decir nada más, o al menos que yo recuerde, en el primer intento que hice no me lo decía. Igual ahora que lo veo,
si lo investigo con el catalejo sí que me lo chiva, pero no sé si es porque he estado o no. Porque claro, el problema es que aquí justo yo ya he estado y por eso me está diciendo qué materiales tenemos en esas entregas aéreas, ¿vale? Pero sea como sea, lo importante es que cuando tú con el catalejo, ¿vale? O con el dron, si estás suficientemente cerca, pero normalmente con el catalejo, si descubres en la distancia una entrega aérea, lo que tienes que hacer es marcarla en el mapa y ahí ya es cuando puedes ver si te interesa o no ir a por ella, porque dependiendo de los espacios que se hayan entregado, si han entregado muchas o pocas cajas, tendrás que llevar un vehículo más grande o más pequeño o un vehículo más o menos cargado de recursos para tener espacios con los que traerte esos materiales. En este caso es muy sencillo, los materiales que te interesan para misiones especiales, para mejoras, para actualizar vehículos o desbloquear siguientes misiones, son las que están marcadas en amarillo, ¿vale? Y los iconos todavía no sé lo que significan, pero iremos aprendiéndolos. Mientras que los que están en blanco no son objetos especiales, sino que son objetos de inventario. En este caso, una ancla, ¿vale? Son objetos y recursos que puedes recoger también del mapa para traértelos y ahorrarte la compra de ellos. Bien sea un ancla, puede ser un gato, puede ser combustible, pueden ser puntos de reparación también. Eso te lo puedes encontrar en una entrega aérea y que de repente el combustible te saque de un apuro en medio de una expedición. Así que siempre tener en cuenta que tener los catalejos a mano, los binoculares, y llegar a zonas altas desde las que revisar la mayor distancia posible es muy interesante para ir desbloqueando esas entregas aéreas en el mapa y luego ir planificando esas rutas para poder ir a por ellas. ¿Qué pasa? Que una vez que vas a por ellas, si vamos con un vehículo pequeño como el que llevo ahora, vamos a poder recoger una y nos tenemos que volver hasta la base. No podemos recogerla y después irnos a por una segunda, a menos que vayamos con un camión bien cargado. En este caso hay un símbolo de huesos que significa que son básicamente restos de algún animal para los estudios de las misiones que acarrea esta expedición, ¿vale? Así que, lo dicho, podéis hacer lo que queráis. El caso es que todo esto son misiones secundarias, por así decirlo, que no tienen que ver con la expedición principal que hayáis escogido. Y las podéis hacer cuando os dé la gana. De hecho, en este caso, yo no tengo ninguna expedición escogida. Si yo voy a la sección expedición, estoy en modo libre albedrío, en el que me dejan explorar el mapa tanto como quiera. Y lo que quería hacer con vosotros para enseñaros un ejemplo de estas misiones secundarias era irnos por aquí, ¿vale? Intentar explorar un poquitín y, pues yo qué sé, llegar hasta, por ejemplo, aquí arriba o hasta aquí arriba. De hecho, ¿qué os parece si nos vamos hasta aquí arriba e intentamos utilizar el dron para desbloquear esta zona de aquí del mapa por si nos dejamos algo? La otra opción es venir hasta aquí, pero claro, me da un poquito de repelús cruzar todo esto y llegar hasta acá, porque la verdad que está lejos de narices. Aquí hay un ascenso y tenemos una entrega aérea en este lugar. Bueno, podemos intentar ir a por una entrega aérea también. No estaría de más, digo yo, ¿no? Son mejoras al fin y al cabo. Aquí tenemos una muy cerquita, puedo ir a por ella en cualquier momento. Pero ¿qué os parece si, no sé, podemos intentar ir a por esta? O posteriormente, habría que volver, que es lo que no me acaba de molar. Así que, va, ¿sabéis qué? Que vamos a ir hasta aquí, simplemente para que vayáis viendo las mecánicas. Vale, aquí tenemos dos misiones, esta de vistas impresionantes y esta, son secundarias, puedo hacer las dos. Simplemente que para completar las dos luego hay que venir aquí y hay que venir aquí. No lo voy a hacer hoy, pero al menos empezamos por una secundaria para hacernos con la mecánica, ¿vale? Y para subir ahí, bueno, pues pinta entretenido el asunto. Pinta bastante entretenido lo de subir allí, porque ahora que lo pienso, madre mía, tiene pinta de que el único paso puede estar aquí. Así que nos ponemos marcas como hacemos en el Snow, ¿vale? La siguiente, pues tengo serias dudas, porque no sé si se puede subir por este lado. Tiene pinta de que realmente la subida está por aquí detrás, ¿no? La verdad que hay veces que el mapa no es ni mucho menos suficiente para enterarnos, ¿eh? Lo que podemos hacer es, ¿qué os parece si seguimos subiendo por aquí, ¿vale? E intentamos llegar por la esquina de alguna manera hasta aquí, hasta restos antiguos. Que por cierto, lo que no sé es, ¿puedo marcarla? ¿Puedo comenzar el seguimiento de manera que la marquemos y vayamos hasta ahí? Lo que pasa es que eso también me marcará el otro. Ah, no, no tengo otro objetivo. Vale, puedo marcar ese únicamente. Pues ya estaría con eso. Simplemente puedo quitar la última marca, que creo que las quito con eso, es con el triángulo. Y con eso ya me marco algo así y ya estaría. Vamos a salir de aquí como haríamos en SnowRunner y ahí se han marcado los objetivos, tenemos que subir hasta allá arriba, ¿vale? Vamos a salir de aquí y utilizamos el catalejo y todo eso. ¿Qué os parece? Vamos allá. Arrancamos y así disfrutáis también de los sonidos de motores de este bicharraco, que quizás sea el explorador que peor suena de todos.
Por cierto, ¿cuántos espacios tengo en el inventario? Vamos a verlo. Dispositivos, en la ruleta, ¿vale? Esto lo tenéis en el SimAnalysis, no os preocupéis, los vamos a ir probando y lo vais a ver. Y el inventario se puede acceder tanto con la flecha derecha como directamente desde este menú en el que podemos movernos de un lado a otro. Muy interesante. En el inventario no llevo nada. Aquí podría llevarme perfectamente más depósitos de combustible, ¿vale? Bidones y puntos de reparación, un gato, un ancla, lo que quisiera. Pero no me voy a llevar absolutamente nada, o de llevarme me tendría que llevar solamente una cosa, porque me quiero llevar lo que quiera que me vayan a dar en la misión. Aunque en este caso, en esta misión, ahora que lo pienso, en esta misión no me van a dar nada. Era la otra misión la que se recogía cosas. Vamos allá. Como veis, animaciones que quizá os suenen a todos. Vale, me tengo que ir haciendo los controles todavía porque cuidadín, ¿eh? Aquí tenemos un submenú, espero que lo veáis bien. Si no se ve bien, me aviséis. Desde aquí se puede repostar automáticamente, lo que me ha gustado bastante. También reparar si lleváramos puntos de reparación, que de hecho creo que los llevamos. Lo que pasa es que no tengo daños, básicamente. Sí, llevamos. Y por lo demás, marchas manuales, como ya acostumbramos, ¿vale? Y por aquí, siempre, pues lo que tiene el coche, ¿vale? Así que quitamos de momento todo. Salimos hacia atrás. Vamos hacia abajo. Y lo que voy a hacer va a ser, vamos a traer aquí y os enseño cómo funciona el sistema del inventario. No hace falta entrar, de hecho no hay que entrar, sino que llegamos aquí y automáticamente se nos abre el inventario. ¿Qué puedo hacer? Pues llevarme lo que quiera del módulo base. Aquí, como veis, tenemos diferentes recursos. En este caso podemos llevar balizas. Por cierto, todavía no las he probado, las balizas. La verdad que esto está bastante graciosete, ¿eh? Rastrea y analiza cuerpos acuáticos para comunicarte por ondas de radio. Equipo de grabación, esto será para misiones. Yo entiendo que habrá misiones que nos van a ir enseñando estos dispositivos, así que por ahora no voy a probar nada. Lo de la baliza para marcar el camino, tengo bastante interés en ello, la verdad. Por cierto, estoy empezando a pensar que tengo el chat. Dame un segundín. El chat está bien, ¿verdad? Es que tengo la sensación de que, joder, igual habéis hablado algo y se me ha bugueado. Está bien, ¿verdad? Sí. Nadie ha hablado, estáis todos atentos. 90 espectadores, pero nadie me hace preguntas. Vale, está ok, Kiva. Joder, es que estáis todos calladetes y digo, wow, me está explotando la cabeza. Vale, pues de todo esto, tenemos aquí una tienda y tenemos un módulo base. Puedo, creo recordar, invertir en nuevos objetos, ¿vale? Por ejemplo, un almacén de enseres que me dicen aquí para tener, pues básicamente, reparaciones, puntos de combustible y todo eso. ¿Puedo hacerlo? ¿Me cuesta dinero? Sí, así que voy a intentar ahorrármelo porque esto es muy caro, ¿vale? Y lo vamos a usar para, básicamente, la campaña principal, que esta ya la tengo bastante, bastante explorada. Y ahora, cuando nos vayamos a Arizona, lo ponemos a prueba. Lo que puedo hacer ahora, por ejemplo, es llevarme un ancla. Un ancla simplemente para salir del apuro en caso de emergencia. Hombre, eso me parece importante, ¿vale? Y aparte de eso tenemos combustible que podemos rellenar, como podéis ver, tanto en la reserva, en las latas, como en el depósito. Así que voy a llenar el combustible y me podría llevar una rueda de repuesto, como ya llevo, y puntos de reparación, que también tenemos, ¿vale? Como podéis ver, no tenemos tantos a pesar de que el explorador esté a rebosar de temas en su rack. Pero me gusta que eso esté bastante, bastante delimitado. Vale, vámonos. Llevamos ruedas, por cierto, todo terreno, porque en este juego también tenemos ruedas de tipo, pues como ya sabéis, multiusos, todo terreno y para barro, ¿vale? Son las que he visto hasta ahora en Expeditions, que es lo interesante. Kremer, bienvenido. Buenas tardes. Rechito, bienvenido. Estabais por ahí callados, que lo sé yo. Cabrones. Es mencionar que el chat está muerto y de repente ya dais señales de vida. Bueno, veremos a ver qué tal va el rendimiento, porque obviamente estoy jugando todo en ultra, al igual que hacemos con SnowRunner, y bueno, puede que vea pequeños petardazos o cositas hoy, porque la optimización no va a ser la mejor que pueda tener el título. Seguro que llega alguna actualización con pequeñas mejoras. Y bueno, vamos a empezar a decidir ya por dónde vamos. Por cierto, una vez salimos de la base, ya podemos hacer uso, obviamente, de cositas como, por ejemplo, los binoculares, para ver si me estoy dejando algo por ese lado, ¿vale? Esto lo que haría sería desbloquearme automáticamente lugares, pues, que estén escondidos en el mapa, siempre y cuando los tengas en tu ángulo de visión. Hay veces que detrás de este tipo de rocas, si por ejemplo ahí detrás hay un nido de recursos, lo delata, ¿vale? El juego, pero en la mayoría de ocasiones no lo hace. En la mayoría de ocasiones lo tienes que tener a la vista, tienes que estar en un lugar alto para poder ver objetivos, ¿vale? Como veis en este caso, pues no tengo nada a la vista, no me está marcando absolutamente nada del mapa. Ahí
sí, ahí tenemos algo y poco más. Ah, y por cierto, me tengo que asegurar, porque en la interfaz se puede ajustar qué queréis ver y qué no. Los objetivos yo los marco, porque de esa manera el catalejo me los indica, pero los de zona no, porque me parece absurdo, hay demasiados iconos. Yo con ver las famosas marcas en el suelo, al igual que hago en SnowRunner, es suficiente, pero esto que sepáis que se puede ajustar al gusto, ¿vale? Y una vez hacemos eso, pues también podemos hacer uso de, todavía no me aclaro con los controles, del dron. El dron lo tenéis por aquí, se desbloquea con el coche a la vista, ¿vale? No es que sea una cámara libre, ahí está el coche. Y lo que podemos hacer es, obviamente, ganar altura y movernos. ¿Por qué? Porque el dron lo que nos va a permitir, además de ver alrededor y también de marcar aquello que esté más cerquita en este caso, no tanto como con los catalejos, porque la señal, fijaros hasta dónde va a llegar, en breve va a pitar. Chan, chan, chan. Ahí está, esto ya es señal leve. Si sigo más adelante automáticamente pierdo la señal con el dron. Pero esto nos permite ver claramente caminos a nuestro alrededor, dónde nos estamos metiendo, por dónde hay que seguir. De hecho, me hubiera gustado que hubieran quitado el mapa y que hubiera que haber ido solo con el dron. Básicamente pensaba que el dron se desbloquearía más adelante en las expediciones y no es así, ¿vale? Pero el caso es que aquí tenemos las marcas también, y lo que hace el dron, que esto yo no lo sabía, pero lo he aprendido después leyendo, es que además de esto, una vez sales del modo dron y miras el mapa, el dron ha podido desbloquearte, no en forma brillante, sino en forma así como con poco color, ¿vale?, la exploración de esa zona del mapa, un poquito como las torres, los observatorios de SnowRunner, ¿no? Y eso me interesa y de hecho lo voy a poner a prueba aquí. Vamos a levantar el dron ahí y vamos a ver si esta zona se desbloquea o qué pasa con el mapa. Igual encontramos algún bug, pero ese es el plan. Así que nada, vamos allá, salimos, quitamos el freno. Por cierto, obviamente hoy estoy jugando con mando, ¿vale? O si alguien tiene todavía dudas o llegáis sin haberme visto antes en diferido a YouTube y veis esto, pues estamos jugando con mando. Pero sí, lo he probado con teclado y no lo he probado todavía con volante, a pesar de que el T300 es uno de los pocos compatibles. Tosuri, bienvenido. Ya me he encontrado el primer bug. ¡Vamos ahí! ¡Claro que sí! Por cierto, algo que os va a molar, yo creo, a todos. El barro es muy cabrón, ¿vale? Fijaros. El barro es muy cabrón. Llevo neumáticos ya todoterreno. Nada de intermedios ni multiusos. Llevo todoterreno, van bastante bien. Pero como veis, enseguida el coche se hunde. Y para mí, ciertas físicas y sensaciones sí que han mejorado conforme a SnowRunner, ¿vale? Especialmente dos. Una es la sensación del barro y de las rocas. Las físicas en general que rodean a lo que estáis viendo aquí. ¿Veis cómo trabaja la suspensión y cómo todas las rocas que estoy atravesando las sufre la suspensión y no paso como si nada, como ocurre en SnowRunner en algunos casos? No siempre, en SnowRunner hay zonas que están muy bien hechas, pero hay otras zonas que tienden a estar algo bugueadas, ¿no? Y aquí no, aquí parece que las rocas han recibido mayor cuidado. Perdón, hay un árbol ahí. Y joder, es un poquito más duro, especialmente atravesar con los exploradores pequeños las zonas rocosas, y eso me está gustando mucho. Juanjo, sí, juego nuevo, de hecho lo estamos estrenando hoy, que se ha liberado el embargo de prensa, porque va a salir en varios días el título. Así que me está gustando esa parte. Voy a volver a poner el bloqueo diferencial. Se nota una barbaridad hacer uso de las armas, del hierraco que llevéis, ¿vale? Especialmente eso, los bloqueos diferenciales y las tracciones totales. Y ojito, porque también algo que he notado, y esto no lo digo en el Sim Analysis, vamos a probar todo ya que estamos. Esto no lo digo en el Sim Analysis. El tema de los consumos ya no solo se ven afectados por la tracción total, sino que también se ven afectados y aumentados, obviamente, por el bloqueo diferencial. No en la misma proporción, la tracción total es lo que más combustible gasta, pero el bloqueo diferencial también aumenta el consumo, lo que hace que el truquillo de SnowRunner de utilizar siempre el bloqueo diferencial, a menos que obviamente vayas a reventar la transmisión porque estás en una zona muy fácil, ya no sirve. ¿Vale? Ya no sirve, ya no puedes ir haciendo los mismos buenos consumos usando el bloqueo diferencial. Y eso me ha gustado mucho. Voy a ir por la izquierda. Voy a ir por la izquierda porque esto sube para arriba, pero veo que hay un camino un poquito más llano por ahí por la izquierda. ¿Vale? Eso me ha gustado muchísimo. Yo luego os voy a seguir contando. Aquí quito todo, ¿vale? Yo luego os voy a seguir diciéndolo eso. Todo lo que en el análisis ya he trabajado, pues os lo voy a ir diciendo hoy conforme me lo voy encontrando, ¿vale? Pero como veis, el coche se siente pesado. Puedo darle energía, pero ya os digo que aunque vaya rápido, especialmente las rocas, las suspensiones sufren un poquito más, ¿vale? Y me gusta, como que es un poquito más duro ir del punto A al punto B en este juego. Y, oh Dios mío, ¿por dónde puedo llegar allí? ¿Por aquí, quizá? Vale, un poquito de trial, se viene. Vamos a bajar velocidad, vamos a hacer así. ¡Ah, coño! Ya que estoy,
todavía meto el freno de mano del SnowRunner, ¿eh? Buenas, Under 4 Games, bienvenido. Hockenberry, ¿cuándo sale el juego para los normales? Para los normales el 5, básicamente. Tenéis que esperar unos días. Vamos a probar una de esas mecánicas nuevas, ¿no? Ya que estamos. La presión de las ruedas. No es una mecánica nueva, es una mecánica de spin tires que se dejaron atrás en el SnowRunner y que la gente les ha pedido desde hace siglos. ¿Qué os parece? Si bajamos la presión, obviamente esto aumenta el consumo de combustible y de esta manera podemos subir estas rocas. Muchas veces con la presión reducida un poquitín ya es suficiente, ¿vale? O sea, pero bueno, como veis, todo ello afecta a los consumos y si os vais fijando en esos consumos lo notaréis. Yo de momento no me estoy fijando. Vamos a ir despacito a ver qué tal sube el trasto. Por cierto, las luces las tengo, ¿eh? Igual habría que darlas ya de paso, que está anocheciendo. Y en las zonas especialmente rocosas, bajar la presión es muy, muy útil, ¿vale? El coche de verdad agarra bastante más. De hecho, en ocasiones creo que agarra demasiado. ¡Anda, mira! Mira lo que hemos descubierto. Algo que no habíamos descubierto gracias al catalejo, porque el catalejo no siempre va a descubrir todos los puntos. En este caso, sí va a descubrir los nodos y las misiones, pero los pasos especiales no los descubre el catalejo siempre, porque depende de las habilidades de la gente que hayáis contratado para la expedición. Eso lo vais a ver en breve, en cuanto hagamos nuestra primera expedición hoy en Arizona, ¿vale? Vamos allá, vamos a intentar tirar hasta arriba, que era el primer plan, y después ya si eso, volvemos abajo y hacemos la otra. ¡Se termina la predi! ¿Ya has hecho una predi, Kiva? No me he enterado. Venga, va, tengo que bajar más la presión. Vamos arriba. Obviamente la presión visualmente se nota en los neumáticos y eso me gusta muchísimo. Es algo, como digo, que venía ya desde Spin Tires, ¿eh? Vale, vámonos a ver qué tenemos por aquí. Venga, estamos libres. Por cierto, una vez llegamos arriba, lo ideal es restablecer... Perdón, me lío un montón todavía con los controles. Restablecer la presión a la normal para, básicamente, no tener problemas de consumos, ¿vale? No la liéis. Y una cosa es dejaros la tracción total un poquito activada y otra eso. Yo voy a seguir usando en gran mayoría de las ocasiones el bloqueo diferencial porque no gasta tanto como el... ¡Ojo! Aquí no hay nada, sigue buscando. ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? Bueno, que sepáis que esta misión consistía en buscar restos de algún tipo de animal o alguna vieja expedición, pero no, nos dice que sigamos buscando, genial. O sea, que aquí no hay absolutamente nada. No sabía que podían ser misiones que eran cíclicas, es decir, que te llevan a un sitio, pero luego te llevan a un segundo sitio y no lo ves venir. Ojo, porque eso es divertido, porque no sabes a dónde te van a enviar en el mapa. Eso no lo sabía. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a coger el dron. Sobrevuela la zona para Está bloqueado. Está bloqueado, no va a ningún lado. Esto me pasó hace poco. Antes de ayer o así me pasó esto. Y creo que es un bug, que es el dron que se queda a veces bloqueado. Creo que es un bug. Ahora mismo lo tengo bloqueado. Como no lo sea, no entiendo el porqué, básicamente. Zona de exclusión. Ah, coño. Pero puede ser porque zona de exclusión aérea... No, pero eso lo que hace es que no haya cobertura, Pendragón. Pero, ¿tú crees que hará que no se mueva? Zona de exclusión aérea. Hostia, igual tienes razón, ¿eh? Igual tienes razón. Que una zona de exclusión aérea es una zona en la que no puedes usar el dron y ya está. Joder, pues quería usarlo aquí precisamente por descubrir qué leches pasaba. Vale, pues seguimos por aquí, gente. Ahí había un ascenso, vale. Y bueno, quería haber ido ahí, pero ya me lo he dejado en el camino. Pues vamos a seguir por aquí. Que ni siquiera sabía que el mapa seguía por aquí, gente. Vamos a intentar ir por ahí. Tengo miedo. Tengo miedo. Venga, va, sigamos. Me la voy a jugar. Que conste que hoy quiero empezar Arizona con vosotros, ¿eh? Y ya veréis cómo me lío. Que al final lo bonito de este juego es que te lías a explorar. Y bueno, suerte, ¿sabes? O sea, puedes tirarte la vida explorando, quedarte sin combustible sin enterarte. Y la tienes hecha, pero bueno. En la vida real no puedes volar un dron donde quieras. Eso es cierto, Pendragón. Eso es cierto. Pero quiero decir, estamos en Colorado, en un desierto aquí perdido en medio de la nada. ¿Tú crees que aquí, más allá de que de repente estés al lado del área 51, ya sé que no está en Colorado, pero ya me entendéis. Más allá de que de repente estés cerca de un área 52 y ahí sea una exclusión aérea, ¿tú crees que alguien se va a enterar? Pero sí, tienes razón. Hay zonas que son literalmente eso, exclusiones aéreas, ¿no? No me mola nada, ¿eh? No me mola nada tener que ir por agua. Es que el agua es lo que más respeto me da en este juego. Aunque realmente luego se pasa bastante bien, pero bueno, voy a ir despacito. Igual tenemos que volver a bajar las presiones, ¿eh? Ah, tracción total, te necesito. Sí, puede haber alguna base aérea, claro que sí, Ander. No, no, sí, por poder puede haber de todo. Bueno,
¿Vamos a utilizar el winch por primera vez, gente? Bueno, que sepáis que el winch es muy sencillo, ¿vale? En este caso se puede utilizar como siempre, es decir, así, con accesos directos, ¿vale? Que es lo que yo suelo hacer, pero en este caso, tiramos de freno, también podemos venir aquí y usar el cabestrante desde aquí, de manera que entres a lo que era antes el menú avanzado, ¿vale? Y escojas el punto. Ya está, como siempre. La parte más interesante del winch es otra cosita que llevamos pidiendo siglos en SnowRunner, y es el tema de que el cabestrante no solo se pueda acercar, tirar de él, sino que también se pueda empujar, o mejor que empujar, soltar, que es el concepto real. Empujar está un poco regular traducido, ¿vale? Y sí, efectivamente, ahí lo tenéis. No solo puedo hacer eso, sino que también puedo liberar. Como veis, no empuja. Si le doy a empujar, no me empuja el árbol a mí. Es que sería buena que el cable te empuje, ¿vale? Lo que hace es liberar, básicamente. ¡Ojo! ¿Cómo no lees? ¿No te has enterado, Kukange, no usar cabrestante? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Que iba la madre que te trajo! Y es que, de verdad, no voy a mirar las alertas. Sois muy malos. Sois muy malos. No, no, hoy no. Hoy... ¡Bueno, a puntito! ¡A puntito de la primera croqueta! Hoy no, ¿vale? Hoy dejadme utilizar todas las mecánicas, por favor, que estamos enseñando el juego. Lo estamos estrenando. Hoy hay que ver de qué va. Si me delimitáis las mecánicas, me matáis. Que, ojo, ahora que lo pienso, este juego, con el tema de las anclas portátiles, el tema del dron, wow, nos da para unos cuantos perks, unas cuantas habilidades, ¿no? De no utilizar herramientas, ahora que lo pienso. Es un juego mucho más versátil. Joder, me da pena porque si os meto muchas cosas de esas, la gente no se va a enterar, porque cuando vienes y luego estás en SnowRunner, dices, joder, la gente quiere que lo use en SnowRunner y no puede, ¿no? Fijaos cómo se hunde el vehículo, ¿eh? Fijaos cómo se va hundiendo en el barro. Está muy conseguido el barro, de verdad. O sea, si MathRunner fue un gran salto en la calidad del barro, y SnowRunner prácticamente era MathRunner, pero de una manera un poquito más accesible, aquí tenemos un SnowRunner algo mejorado, que no es tan duro como el MathRunner, pero que está ahí. Digamos que está literalmente entre SnowRunner y MathRunner, las físicas del barro, del agua y de las piedras. Y eso me está gustando mucho, más allá de que las piedras y especialmente las texturas se sientan mejor y se muevan mejor porque tienen físicas más pulidas, ¿no? Pero fijaros cómo se ha hundido el coche solo de un lado y en el otro lado va marcando el neumático, pero no se hunde. Esa variedad de terrenos, especialmente de terrenos arenosos, que hablábamos de que en SnowRunner faltaba la arena, la simulación de un terreno arenoso para hacer un desierto. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? Si literalmente hubieran metido esto a SnowRunner, SnowRunner no acabaría nunca, y siempre pensamos que esto se podría guardar para otro juego, y es lo que han hecho. Pero bueno, quién sabe si SnowRunner, teniendo en cuenta que va a tener un nuevo pase de temporada, va a traerse algo de esto. Ojalá de verdad lo hagan y tengamos un bioma desértico con arena más similar al Arizona del mod que probamos. Bueno, lo que quería hacer ahora básicamente era tan simple como tirar de catalejos, porque no sé lo que tenemos por aquí, gente. ¿Me desbloqueará algo el catalejo? Parece que no. Yo creo que eso ya es fuera de mapa, pero no estoy seguro, porque aquí la verdad que te pierdes rápido. Ahí no hay nada. No, solo un árbol. Y no veo nada más. No parece haber nada escondido que me desbloquee el cacharro este. Quizá pueda usar el dron aquí. Vale, zona... Mira, pues tenéis razón. Zona de exclusión aérea es la que... Es que yo había visto esto. Que la zona de exclusión aérea lo que hacía era que no se viera un carajo, básicamente. Pero mueves el dron... ¿Vale? Y si te consigues alejar de la zona de exclusión aérea, se pasa a ver bien. El problema es... ¿Veis? ¿Veis? Ahí está. Ojo, casi me quedo sin señal, pero ahí está, ¿vale? Ahora subo y ya está ahí. Ya tenemos el modo foto improvisado. Oye, pues, ojito que el dron aquí sí que va hasta tomar por saco. Vamos a ver si hay algo aquí arriba. ¿Hasta aquí arriba se puede subir? Estaría guay que te pusieran una mejora. Ahora está la señal leve, ¿vale? No os preocupéis, es porque estoy aprovechando todo el alcance. Aquí no se puede hacer zoom, así que hay que ver muy bien todo. Y en principio, con suerte, esto debería de haber desbloqueado algo el mapa. No sé si lo ha hecho. Sí, lo ha hecho. ¿Veis esto? Esto no es nuestro ángulo de visión. Esto es el dron. Esto es lo que ha abierto el dron, básicamente. Y ojo, porque aunque no nos lo haya dicho, sí que lo tenemos. Tenemos un ascenso ahí a la derecha. En principio, si yo uso el... Creo recordar que si uso los binoculares, el ascenso me lo debería de indicar. Pero, joder, no sé por qué no me lo indica. Os juro que esto ocurría el otro día. Que ese tipo de cosas me las indicaba el... Pues no sé por qué no lo hace. A ver, dadme un segundín. Me quiero asegurar, porque creo que esto se quitaba con esto. Igual es porque... A ver, igual son los marcadores de la zona. Me voy a asegurar. ¡Oh!
Bueno, pues soy idiota, ahí lo lleváis. Listo, soy idiota. Tenía que haber hecho eso. ¿Veis? Si no hacéis eso, básicamente no aparecen marcadores. Tú lo puedes ver en el mapa, aparece, pero no está el iconito. No es como Ubisoft, que te ponen 1000 iconos en el mapa. Aún así, si pasáis el catalejo, como veis, el mapa lo desbloquea, ¿vale? Que es lo importante. Pero a mí sí que me gusta que al menos cuando uso esto, sí que aparezcan iconitos, porque de esa manera dices, hostia, ahí hay algo interesante, ¿no? Y vas para allá. Pero bueno, como veis, se puede personalizar la experiencia. Y lo que no se puede hacer todavía es quitar la interfaz, ni siquiera asignando un botón al HUD como en SnowRunner. Lo tienen asignable, pero todavía no se puede, como digo, me saldrá. No se puede quitar la interfaz. Y me da penita, porque creo que este juego necesita, vamos, necesita con urgencia una interfaz inmersiva como la de SnowRunner. Esa que cuando haces una activación de uno de los submenús como este o este, se activan pero que luego desaparecen. Necesita la interfaz inmersiva, así que ya tengo dos propuestas por ahí: el modo foto en el dron, porque ahora no hay modo foto, y ahora uno más, que es la interfaz inmersiva cuando no se está haciendo uso de los controles. Creo que son dos cositas que se tiene que traer sí o sí ya del Snow, porque no lo tenemos. Vale, ¿dónde vamos? ¿Pero vamos a ir por aquí, por el ascenso? Sí, ¿no? Porque luego por aquí podemos pasar. Venga, vamos a ir por el ascenso, ya que lo hemos desbloqueado. Llegamos por aquí y luego creo que hay que ir por aquí. No sé si subir por acá. No, porque según esto hay que ir para acá. Vale. Y llegar aquí como sea. Como sea, vamos allá, ese objetivo ya lo voy a ver, así que no hay problema. Vale, hay que llegar hasta ahí, vámonos. Tracción total, por favor, que me voy a hundir. Al lío, solo tengo un ancla, ¿eh? Así que si vuelco o tengo algún susto, tiene un único uso. Vamos allá. Como veis, es una experiencia muy SnowRunner. Mucha gente seguramente critique mucho por decir que esto es un DLC. Yo en el Sim Analysis ya lo he dicho bien claro. Creo que es algo muy diferente a SnowRunner en su planteamiento jugable. Y que por muy parecido que sea, yo sí creo que, teniendo en cuenta que hay audiencias bastante, bastante diversas para este tipo de títulos, yo creo que SnowRunner es un juego demasiado grande. Se puede quedar muy grande para la gente a la que no le gusten los camiones. Mientras que si solo buscas algo un poquito más aventurero, por así decirlo, me gusta que lo hayan hecho así. Aunque también opino que la parte aventurera de SnowRunner es una parte muy importante y que no me gustaría que dejen un poquito de lado ese aspecto jugable, ¿vale? Y se dejen tantas mecánicas atrás sin aprovecharlas en el Snow, por simplemente tener un juego por separado, cuando para mí los dos juntos eran idóneos, ¿no? Teniendo esos trials, esas misiones algo más lineales, con retos mucho más trialeros, que a mí personalmente me encantaban, porque ya sea con exploradores o con camiones, estaban guapísimos. O sea, aquella subida y, bueno, y la bajada congelada, la bajada nevada y la subida congelada con el camión que no conseguí superar en primera persona. Os acordaréis, los trials de la nieve, algunos de ellos incluso con tiempo, con un cronómetro, no sé, estaban, de verdad que estaban muy logrados y a mí me gustaron mucho. Por cierto, fijaros en los consumos, ¿eh? Dentro de poco voy a tener que utilizar alguno de esos bidones y no sé cuántos, de hecho, creo que me lo chiva por aquí. A ver, llevo 90 litros, llevo solo 90 litros de extra. ¿Y cuántos litros tiene el carro? 80, lo que significa que realmente llevo solamente un depósito más entre todos esos bidones que llevo encima. Y no va poco cargado el trasto, ¿eh? Ya está, subida superada. Sigamos. Así que tengo que hacer unos consumos inteligentes para esto. ¿Cuándo empieza el Early Access? No lo sabemos, Ander, tío. Eso no os lo puedo asegurar. No sé nada sobre el Early Access. Yo tengo el embargo liberado y he podido jugar antes, así que nada, quedaros aquí conmigo y hasta que desbloqueéis el juego. A ver, yo no os estoy spoileando, ¿vale? Uy, madre. Ojo, que me he quedado clavado. Ahí igual tendría que haber bajado las presiones un poquitín, ¿vale? Pero bueno, yo me malacostumbro a usar la tracción total y ya está. Pero bueno, quedaros hoy conmigo, que no os voy a spoilear demasiado, ¿vale? Sí que voy a comenzar Arizona con vosotros y ya. Y ya estaría. Josito, buenas tardes. Tito Gorka, ¿qué tal el juego? Tienes un análisis completo en el canal de YouTube, ¿vale? Ahí os digo mi análisis final. Tampoco he sido muy crítico con él, podría serlo más. Ojo, hay una caída grande ahí. ¿Vale? Venga, va, tenemos que llegar ahí. Hay que pasar por aquí seguro. Wow, cuidado. Vale, tracción total. Igual debería de bajar las presiones aquí, ¿eh? Vale, suave, suave. Por ir suave, soy idiota. Por ir suave.
he metido la rueda. Vale, tengo que bajar las presiones. Era así. Las voy a bajar mucho. Eso es. Ahí. A ver si se nota. Igual las he bajado demasiado. No, estoy pillado. Y lo peor es que a la izquierda está traccionando. Vale, pues joder, qué bien lo he hecho, Pues igual si tiro para atrás. Creo que voy a volcar si tiro para atrás. A ver. No, estoy pillado. Gente, estrenamos el ancla. Os lo tengo que enseñar. A ver, soy capaz de salir de aquí. Suave. Se volverá a subir. Tengo algún ancla. ¡Ojo! Eso me puede salvar. Vale. Cable. Tiramos. ¿Vas a ser capaz de...? ¿Va a explotar la rueda? Creo que de aquí no salgo, Fijaros lo que puedo hacer ahora. Puedo liberar el cabestante. Eso es. Y me deja salir. ¿Vale? Mientras que ahora, si tenso... ¿Vale? Estoy haciendo pruebas a ver si consigo rotar. No está por la labor, ¿Vale? ¿Vale? Bueno, vale, estoy atado. Si se cae, creo que estoy a salvo. Vamos, voy a tirar fuerte por si acá. Me gustaría quitar la interfaz del medio, porque si no es un dolor. Ya está. No he tenido que enseñaros el ancla. ¡Hala! Nos hemos salvado. El ancla tiene que ser lo último que utilice, ¿vale? El ancla portátil tiene que ser lo último, mi último recurso. Hostia, que voy al mismo sitio, Vale, a ver, es que el paso está ahí. ¿Ok? Ya está, venga, tiene que ser así, no hay otra. A ver, igual necesito un poquito más de presión. Ya está. Bloqueo diferencial. Hostia. Vale. Cuidado que meto la rueda atrás esa. Me voy a atar otra vez. ¡No te creo! ¡Ah, no puede ser! Que me he atado desde adelante, gente. ¡Ah, no! Desde el lateral. Genial. Me acabo de suicidar yo mismo al no tirar del lugar correcto. Bueno, está bien. Os estoy enseñando lo cabrón que es el juego a veces. Vale, bloqueo diferencial estaba desactivado. Ah, y también os estoy enseñando la poca fuerza que tiene el winch en ocasiones. O sea, es bastante exagerado. Vale, voy a tirar para adelante. Eso es. Ayudándome el winch. A ver si es capaz. Hostia, está muy clavado, Está muy clavado. Vale, estoy viendo que está la dirección totalmente clavada. Pues creo que ahora sí que no salgo de aquí, Vale, a ver. Vale. Dios mío. Tengo la dirección clavada en la grieta. Tengo la dirección totalmente... Estas físicas no ocurren en SnowRunner. En SnowRunner esa rueda ahí clavada en la grieta hubiera explotado ahora mismo. Y aquí no. Y es lo que me encanta de este juego. Que está bastante, bastante refinado. Vale, vamos a hacer una cosa. Creo... Quiero pensar que si tiro desde... desde atrás. Ahí... Igual sí que salimos como antes. Vamos a probar, Tiene que ser hacia atrás, con todo. Igual hincho las presiones, perdón, me lío un montón todavía. Ahí está, para que gane altura, vale. Dime que sí, por favor. Hostia, que sí que lo he clavado. Tiene que salir de alguna forma. Estoy pensando que igual no sale, ¡Ojo! Y ya estaría. ¡Wow! Vale, estoy tirando. Ya está. Vale, ahora cómo salgo de aquí, porque maniobrar no va a ser tan fácil, Bueno, otra de las cositas del juego. Tiene un ángulo de giro cada vehículo muy, muy limitado. Y eso me encanta. Me encanta, pero muy fuerte. Vale, suelto el cable. ¡Ah, que me estoy quedando sin combustible! Que me acabo de quedar sin combustible, gente. ¿Cómo se rellena? Muy sencillo. Venimos aquí, pulsamos la A y ya está. Y voy a rellenar la mitad, por cierto. Fijaros en el detalle. Fijaros cuánto combustible me queda. Han desaparecido los bidones, ¿vale? Al igual que ocurre en SnowRunner. Eso es un muy buen detalle. Vale, vámonos, no se han olvidado de él. A ver, dime por favor qué paso ya. Todavía no, ¿vale? Libérame el cable. ¡No! Otra vez, me cago en la leche. Va a ser más difícil de salir de aquí de lo que parece, Maldito cable. No me la puedo jugar a soltar. Vale, ya está. Ahora sí. Ok.
A ver, presiones altas, ¿verdad? Vale, vámonos de aquí, gente. Vámonos de aquí. Lo que voy a hacer, obviamente, va a ser abrirme. Y listo. Telfen, tienes todas las diferencias en el sim análisis de hoy. Por cierto, tenía que haber puesto el análisis con un comando. Básicamente. Tenía que haber puesto el análisis. Os pasáis por el canal, ¿vale? Exclamación IT. El último vídeo es el sim análisis. O sea, no, no tiene pérdida. Vale, ¿creéis que en esta dirección va a ir bien? Yo digo que sí, ¿no? Venga, va. A tope, con todo. ¡Paca! ¡Claro que sí! Pero hemos llegado. Pero hemos llegado. ¡Ojo! ¿Qué nos dicen? Aquí tampoco hay nada. ¿En serio? Todo el esfuerzo para que no haya nada aquí también. ¡Madre mía! Bueno, como veis, hemos dañado el coche. Los daños también son un poquito más estrictos y eso me encanta. Y ahora podemos analizar los daños directamente con este menú. Aunque me gustaría, pero esto seguramente que vendrá en forma de dificultad o de mod, me gustaría que los daños fueran aún más gordos. Es decir, ha mejorado mucho la detección de los daños, que de verdad haya daños cuando tiene que haberlos y que sea un juego estricto, que en cuanto golpeas haya daños en el lugar correspondiente. Pero lo que sí que me gustaría es que los daños fueran más exagerados. También es verdad que nosotros llevamos unas señoras barras, ¿vale? Y eso debería de añadir protección de daños al vehículo, además de que los perks también afectan. Una vez queremos reparar algo, escogemos en la rueda lo que necesitamos reparar y lo reparamos con los puntos de reparación que llevemos en nuestras cajas de reparación, ¿vale? Que también se van a ir gastando, obviamente, pero está muy chulo. Vale, vamos allá. ¿Qué tenemos por aquí? Quiero echar un ojo. ¡Ojo! Fijaros lo que os decía. Entrega aérea. Ahora que la he descubierto, ¿vale? Que como veis tiene cajas ahí. Si yo ahora doy al mapa y miro qué leches hay ahí en esa entrega aérea, el juego sí que me dice lo que hay por si quiero venir a por ello. Y como veis, hay material para mejoras de vehículos y algún tipo de material para expediciones. El hueso básicamente es algún tipo de resto animal, ¿vale? Materiales para las expediciones. Así que, interesante. Podría ir a por ello porque, de hecho, tenemos huecos en el coche, pero habría que bajar. Y yo realmente quiero llegar hasta allí. Así que ahora mismo la opción más... Hostia, ¿hacemos la de descolgarnos con un winch? Desde aquí, gente. ¿Perdemos el ancla aquí y nos descolgamos? Es que desde aquí no me quiero descolgar. Vamos a tener que ir por aquí, eso está claro, ¿vale? La pregunta es, ¿subimos por aquí y nos descolgamos? Que sé que es algo que queréis ver. Lo voy a hacer. ¿Ahí qué hay? Es un paso. ¡Otra entrega aérea! ¿Qué carajo? Si no la he visto. Espera. ¿Cuál es cuál? Porque el coche realmente... A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí hay una. Tendría que estar... ¡Oh! ¡Bueno! Pues ahí lo lleváis. Otra entrega aérea. Se ven las cajas justo ahí, ¿vale? Obviamente podéis desactivar estos indicadores, lo que haría que básicamente tengáis que ver las cajas e indicar al lado con los binoculares, ¿vale? Pero de esta manera al menos me ayuda un poquito el juego, porque si no, madre mía, me puedo quedar aquí cegato. Aún así, la versión más hardcore a mí creo que me va a acabar molando y probablemente quite totalmente la interfaz cuanto pueda, ¿eh? Pero bueno, lo dicho, por aquí no parece haber nada, ¿vale? Como veis, las rocas la verdad que son bastante cabronas en cuanto a visibilidad. Pero bueno, podemos ir acercando por si se viera algo. O sea que parece que no. En aquel hueco podría haber algo, pero venimos de ese lado realmente, así que no tiene sentido. Y aquí no voy a utilizar el dron porque no tiene sentido usarlo, ¿vale? Habiendo usado los binoculares, yo creo que bien. Vamos allá, salimos. Por cierto, creo que me voy a quedar sin combustible, ¿eh? Al paso que voy. Joder, con el cactus, sí que estaba duro. La leche, ¿habéis visto? Me está... ¿Eh? Cactus mágico. Acabamos de conocer el cactus Titanic. Madre mía, tú. Cada vez que se pone el automático me quita el bloqueo diferencial y eso me jode un mogollón. ¿Otro cebollazo? Se viene, ¿no? Sí, se viene cebollazo. Clunch. Vale, ahí no hemos golpeado fuerte. Vale, tengo las presiones fuertes, ¿eh? Duras. Por cierto, molaría un huevo que si te metes en rocas con las presiones muy altas, o sea, al máximo, como va ahora básicamente, haya probabilidades de pinchazo o de reventón. Molaría un mogollón que fuera más fácil reventar el neumático con la presión alta. Estaría muy chulo. No sé cómo lo veis vosotros, igual estoy diciendo una chorrada, pero yo creo que molaría más, ¿no? Sería más rolero. Tengo que intentar no gastar combustible, ¿eh? Vale, ¿pretendía subir por ahí? ¿En serio? Quiero decir, en el mapa, por cierto, me he dado cuenta que el seguimiento ahora lo tengo que hacer del siguiente punto, que es este, ¿vale? Así que a ver si se marca. Vale, ¿en serio tenía la esperanza de que se pudiera subir por ahí? Pero qué motivada se me ha caído encima. Richard, bienvenido. Hola, buenas, hace unos días viéndote en ACC. Y ahora, el Dakar de los pobres.
Hostia, me ha gustado eso en la cara de los pobres. Viva los pobres, humildad ante todo. ¿Es de los cadáveres del Snow? Sí, efectivamente. Se nota, ¿no? Se nota, Richard. Llevo hablando de él hace tiempo ya y es por eso, con el cariño que le tenemos al Snow, como para no. Gente, voy a probar. Obviamente, vamos a bajar la presión de los neumáticos. No la voy a bajar al máximo, me da un poco de respeto eso, pero vamos a probar. A ver de qué es capaz esto. Ya os digo yo, no debería, ¿eh? No. Me da que se viene una croqueta. Me da que se viene una croqueta. Pero del copón. ¿Hay algo a lo que atarse? Tiene pinta de que no. Ni de coña esto sube. No, olvidaros, ¿eh? Ya lo estamos viendo. A ver. Creo que la dirección más recta es esta. Me voy a hundir en el barro. Joder, cómo resbala. A ver, vamos. Tengo que bajar más las presiones, ¿verdad? No va a poder. No tenemos un motor suficientemente potente. Vamos allá. Nada, ni de coña. Reacciona en la arena, pero en la roca resbala. Es imposible subir esto. Me gusta, ¿eh? Porque en SnowRunner se pueden hacer locuras de estas. Y en este juego yo creo que no. A ver, ¿dónde está el winch más cercano? No hay winch. Genial, sigamos por ahí entonces. No hay otra. Vámonos. Quitamos la tracción total. Voy a ir por abajo, preferiblemente. No quiero croquetas gratis, al menos. Vamos allá. La música de fondo está bien, ¿no? O sea, es muy rockerilla, como veis. Pero relax. A mí me gusta. ¡Oh, Dios mío! Tampoco quería verle los bajos de esa manera. Joder, he pasado miedo, ¿eh? A veces la cámara trolea un poquitín por las zonas en las que nos metemos, ¿vale? Importante. Bueno, como veis, enseguida nos quedamos muy, muy bloqueados. Vale, vámonos. Voy a ir por ahí a la derecha. Ok. Se le vieron las braguitas. Joder. Vale, tiene pinta de que es por aquí. Ey, qué pereza, ¿eh? Yo que quiero ir para allá. Venga, va. Voy a hacerlo. Ya que estamos aquí. Vamos a hacerlo. Arriba. Listo. Tracción total. Las presiones están, que yo sepa, bajadas. Así que debería de funcionar, aunque gastemos un poco más. Ese árbol de ahí me puede salvar, ¿eh? Ese árbol de ahí para un buen winch creo que me va a salvar ahora. Porque ahora no tengo dónde ir. Esto es muy trialero. Y me gusta, me encanta. ¿Cómo subimos esto, gente? No me va a dar aquí la dirección con este coche. A ver si me empuja él. La propia roca. Vale. Eso es. No me va a empujar, no. Uf, hay muy poco espacio aquí. Vale, puedo intentar ayudarme. A ver si llega el winch hasta allá, ¿eh? Puedo quedarme ahí. Vale, e intentar. ¿Sí me va a dar? Sí me da. Vale, no hay nada por ahí. Buah. Vale. Lo voy a intentar. ¿Por qué no me dejas? Ah, pues es el único seleccionable. Genial. Quitamos freno. Tiramos. Vale. ¡Uy, madre! Esa roca ahí. ¡Uy, madre! Esa roca ahí. Qué mala pinta. A ver. Ah, no. Ok. Ah, la ha atravesado. Ahí la carrocería la ha atravesado. Bueno. Típicos pequeños bugs de estos. Yo creo que va para ser perdonables. Eso es mala idea, ¿eh? Eso es muy mala idea. No me va a quedar otra. Se está hundiendo el cabrón. Vale, voy a atar. Venga, va. No, mierda, leñe. Todavía me tengo que hacer a esto. Vale. ¿No vuelques, por favor? Vale. Para. Bueno, esto está controladísimo, gente. La probabilidad de morir aquí es muy alta ahora mismo. Creo que tendría que dejarme caer, ¿eh? Creo que no salvo esto. Vale, ¿hay una forma de salvarlo? Sí, creo que tengo una forma. ¡Dios! Creo que tengo una forma de... ¡Madre mía la cámara! Creo que tengo una forma de salvarlo. Y sería atarme desde este lateral. ¿Vale? De esta manera, pase lo que pase, creo que no caigo. Creo. Vamos a probar. Voy a probar, ¿eh? Hemos venido a jugar. No, pues sí, voy a caer, sí.
apóyate en la... Bueno, esto va mejorando por momentos, pero todavía no es croqueta. Vale, a ver, tengo un ancla, ¿vale? Tengo un ancla, podemos salvarnos de esto. Joder, ahora la cámara sí que... Buah, la cámara es una fiesta. Ok. Ah, se ha parado el motor. Se ha parado el motor, o sea que sí, sí, oficialmente ha sido croqueta. Vale, vale, vale. Ok. Lo que pasa es que tiene winch autónomo este trasto. Vale. No, joder. Realmente el juego funciona mejor que el Snow, pero bueno, de vez en cuando. No te creo. ¿Confiamos en el winch? ¿En él solo? ¿Quién dijo croqueta? ¿Quién dijo croqueta, gente? Pues ya estaría. Oye, que el winch tenía menos fuerza con el coche arrancado que sin ello. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Oye, ¿puede que el coche al estar parado le dé toda la fuerza al winch y viceversa? ¿Y se la quite? Porque distribuya la fuerza a lo largo de... Oh, Dios mío, la croqueta que se viene. Y ahora sí os puedo asegurar que se viene. Es que este juego es muy cabrón con las rocas, ¿eh? Yo creo que esto no lo salvo. Venga, va. Buah, me está gustando esta zona, ¿eh? Muy, muy trialera. Muy trialera la croqueta que se viene. Va a ser trialera. Venga, va. Yo digo que sobrevivimos a esto. Va, con toda la energía del mundo, ¿eh? ¿Cómo están las presiones? Joder, genial. Vámonos. Gastando. Gastando combustible. Eso es lo que están las presiones. ¡Vámonos! Hemos llegado. Dios mío. Dios mío, ¿dónde nos hemos metido, gente? Y todo sea por llegar hasta este punto con estas bonitas... De hecho, esto es una bonita foto, ¿no? A ver. Uf, qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Igual, ahí. Venga, saco una fotillo. Obviamente tengo que sacar fotos sin poder quitar la interfaz, lo cual me va a doler, pero bueno, así os ahorráis el rato de modo foto. ¿Sabéis lo que quería hacer, verdad? ¿Recordáis el objetivo? Pues es malísima idea el objetivo. El objetivo es malísima idea. Y me voy a quedar sin combustible además. Dime por favor que una de estas tiene combustible. ¡No lo tiene! Nada, estamos muertos. Nos vamos a quedar sin combustible. Sí, sí. Es imposible luego llegar hasta aquí. Bueno, pasando por ahí quizá. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vamos a venir a esta entrega aérea, ¿vale? Era esta entrega aérea. Ok, vale. Vamos a quitar nuestro objetivo previo, que creo que lo teníamos por ahí. Se me acaba de buguear el mapa. Dame un segundín. Restos antiguos. De tener seguimiento. Eso es. Y lo voy a hacer por los loles. La manera más segura de descolgarme de aquí, intuyo, que será por aquí. Supongo. Supongo. Vale. Vale. ¿Cómo era esto? Inventario. Ancla. Jeje, esto está pensado exactamente para lo que voy a hacer. Vale. Ahí tenéis el ancla, gente. En acción. Se viene el desastre. Yo ya he avisado, ¿eh? Yo ya he avisado. ¿De cabeza? Sí, la lógica me dice que de cabeza. Y como la lógica normalmente falla, pues genial. Vale. Vale, tensa, por favor. Tensa, que la muerte va a ser interesante. Ok, no quería descolgarme por ahí. Quería descolgarme por la roca más vertical posible. Ay, madre, que me voy a quedar ahí en el medio, ya veréis. Vale, a ver, ¿puedo tirar? Vale. Vale, sí, 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 sí. Esto es bueno, ahora suelto. Ahora estamos agarrados, ¿vale? A ver, esto es algo que solo se puede hacer en el juego. Niños, no hagáis esto en casa, ¿vale? Pero se viene, va. Freno de estacionamiento puesto, yo que sé, por las gracias. Vale, para adelante. Vale, estamos descolgados. Ok. Ok. Spider-Man. Spider-Man. Vale.
No, si todavía me saldrá bien la jugada y todo. ¿Vale? ¿Hasta cuánta distancia tiene esto? Solo por saber. Oye, ¿dónde voy a caer? ¡Ay! Voy a caer en una zona un poco regular. Y no voy a tener anclas para salvarme, ¿eh? Nah, esto va a estar muy regular. Esto va a estar muy... ¡Ojo! No te creo. ¡Ay, maldita cámara! A ver, por favor. No te creo, ¿vale? No, por favor, no me vuelques en el último momento. No me digas eso. No me digas. Otra oportunidad. Se puede hacer, ¿no? Quiero decir, para eso está. ¡Oh, Dios mío! Vale. Es muy cruel el juego, Piboku. A ver. ¿Arrancas? ¿Está arrancado? No sé si está arrancado, creo que... Sí, está arrancado, claro. Vale. A ver si... Eso es. Ahí estamos. Tirando de la tracción total mientras bajamos. Vale, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Tengo miedo. Tengo que seguir por ese lado. Quiero seguir atado porque tengo mucho miedo, ¿vale? Estoy muy acojonado. Vale. Suelta. No hagas, por favor, la croqueta ahora, ¿eh? No la hagas. No me falles. De hecho, voy a ir un poquito más. Vale. Frena. Suelta. Ya está. Estamos abajo, gente. Ha sido la primera vez que intento esto, ¿eh? No es coña. Y me voy a quedar sin combustible. Rellena. Ya está. 24 litros tenemos, gente. Ni uno ni otro. No hay más litros. Así que dudo que sobrevivamos a la expedición, sinceramente. Voy a tener que ir modo... De hecho, dime por favor que las presiones están altas. Vale. Venga, va. Ahora hago la croqueta aquí y se termina el juego. Vale, tenemos que ir en modo ahorro, ¿vale? Dudo que me dé tiempo, pero lo voy a intentar. Quitamos todo y, gente, hemos llegado. Somos una cabra, oficialmente. Me llevo esto y esto. ¡Oh, y un ancla! Me lo llevo, ¿no? ¿Qué os parece? Vamos cargados ya que estamos. Listo, cargamos el inventario al máximo. Y le falta un... Tiene un pequeño error en el juego y es que al cargar cositas, la parte de atrás del todoterreno se debería de cargar de las cosas, como pasa con las plataformas de camiones, ¿vale? Pero bueno, da igual. Ahora bien, ¿somos capaces de llegar hasta aquí? ¿Por aquí? Yo lo dudo muchísimo, pero lo tengo que intentar y tengo que ser muy rápido, ¿eh? Hay que ir por aquí, por aquí, por aquí. Pasar por aquí, no sé qué, esto es un ascenso, genial, menuda croqueta se viene. Y llegar hasta la base. Ni de coña, pero lo voy a intentar. Hay que ir para allá, vale, camino recto, vamos allá. Tengo que intentar ir sin usar la tracción total. ¿No había también combustible? No hay combustible. No había, ¿no? No lo había, ¿no? No me troleéis. He cogido todo lo que había, precisamente. Y aquí tampoco hay combustible ahí a la derecha, ¿vale? Por si veis justo que había ahí una zona de expedición también. No la había. ¿Cómo que? ¿Había también Mickey? No me troleéis. Marcaba 100 de 100. Oye. Vale, doy la vuelta. Gente, gracias. A ver si es que todos tienen combustible. Aparte de los recursos de... Ah, claro, es que en el inventario es una cosa, pero el combustible suele ir en el otro lado, en los espacios del vehículo, no en el... ¡Ay, qué croqueteo! Venga. Madre mía, como no haya combustible. No estoy loco, gracias, Piboku. No, que aquí venimos a aprender y yo soy un garrulo, así que hay que estar atentos. ¡Ay, la órdiga, qué idiota que soy! ¡Nos acabamos de salvar! ¡Gente! ¡Nos acabamos de salvar! Y ya estaría... Vale, pues vamos a hacer así, nos vamos a llevar absolutamente todo y lo que voy a hacer va a ser dejar un ancla y voy a ir a los puntos de reparación. ¡Ya está! ¡Estamos vivos! ¡Oh, qué gustazo, de verdad! Venga, va, pues, ¿sabéis qué? Que voy a ver qué leches hay en esta zona de aquí también, en esa de ahí, en ese despliegue aéreo. Porque si hay algo interesante, podemos pillarlo también, aunque no me gustaría ahora croquetear subiendo ahí, ¿eh? Porque no es la zona más fácil del mundo. Madre mía, ¿dónde han puesto el despliegue? A ver, voy a intentarlo. Vamos con todo. Venga, dejamos caer ahora. Cuidado. Vale. Y ahora cuidado con las croquetas.
Yepay. Ahí me vale. Ya está. Paramos motor. Vale. Intercambiar. ¿Qué hay aquí? Pues me llevo chatarra, materiales reciclables como piezas para coches. Se pueden desmontar y transformar en piezas en el taller. O parte del esqueleto de un dinosaurio. Es de valor para el museo. ¿Qué me llevo, gente? ¿Sabéis qué me voy a llevar? Me la voy a jugar. Todo. Vamos a ir sin ancla. ¿Queréis que...? Pues ya está. Si aquí la dificultad la decide uno, ya lo sabéis. ¿Combustible? ¿No combustible? Bueno, sí, que coño, ya que estamos, tenemos de sobra, ¿vale? O sea, pero bueno, cargo todo el resto y dejamos aquí combustible por si vuelvo a pasar por aquí, porque al final esto te salva en otras circunstancias. Y dejar en estas zonas combustible puede llegar a ser hasta inteligente, básicamente. Porque vamos a volver a pasar por aquí algún día seguro. O yo off-stream, quiero decir. Vale, bajamos con cuidado. Con cuidado, he dicho, de no tirarte poco abajo. Vale. De verdad que lo de la dirección delimitada de los vehículos es lo que más me mola en comparación al Snow, ¿eh? No la lentitud con la que gira, que también me gusta, pero no es lo más importante. Pero lo de la velocidad tan limitada me encanta. Yo creo que dejar esos recursos en esas zonas es inteligente también, ¿eh? Igual me he llevado demasiado, porque voy a llegar a la base sin problemas ahora. Pero bueno, da igual, vámonos. A ver, que hay que andar atentos por donde se pisa. Vamos por la zona del río. Por aquí. Ahí está, me está avisando la transmisión, no pasa nada. Bueno, sí pasa, cuidado. Ok. Vamos por la zona del río. Asiento tal. Como veis ya voy con soltura, porque teniendo combustible de sobra uno va bastante más tranquilo. Y más rápido también, que había, aquí había un camino bastante liberado. Te odio, Gorkality, ¿por qué? Ya me ha creado el Gorkality una nueva necesidad. Oh, Dios mío. Ahora sí. Ahí está, se ve la base. Este es un juego en el que yo creo que cuando... ¡Uepa! Y las ramas, por cierto, también son más duras que nunca, ¿vale? Son muy cabronas. Yo creo que este es un juego en el que cuando estás volviendo, llorando de combustible, con un cargamento bastante valioso, el hecho de... Anda, mira, pues no habíamos pasado nunca por aquí, a tope. El hecho de descubrir que estás... Oh, Dios mío, ¿dónde voy? Vale, a ver. Me la juego. Ay, madre. No la líes, Gorka, que no tienes anclas, ¿eh? Vale, me la he jugado un poco ahí. A tope. Vámonos. El hecho de que veas que llegas a la base tiene que ser un alivio del copón. Me mola muchísimo, ¿no? Esa sensación. A ver, que ocurre lo mismo en Snow con los talleres, pero yo creo que aquí es aún más importante porque solamente puedes terminar la expedición cuando llegues a la zona. Aunque aquí hay trampa, ¿vale? No hay una dificultad hardcore marcada y se puede uno desplegar cuando quiera en estas áreas. Es decir, si yo ahora hago así y digo que quiero venir a la base, puedo recuperarlo con coste cero. Eso se puede hacer aquí en Colorado, pero tengo dudas de que se pueda hacer o no en Arizona. Así que, solo por si acaso, voy a dejar la duda y vamos a irnos ahora mismo a Arizona a aclararla, básicamente. Porque en Arizona realmente empieza el modo historia. Y esto no es sino básicamente un tutorial, una zona de tutorial, ¿vale? Aquí cuando venimos podemos volver a intercambiar cositas, ¿vale? Y dejar recursos o lo que sea, y obviamente puedo dejar cositas en la base. Lo que ahora tengo que hacer básicamente una vez hemos llegado a la base, porque me gusta hacerlo así, en realidad podíamos haber vuelto a la central desde el menú en cualquier momento, pero yo lo que quería era volver a la base para rolearlo como es debido, ¿no? Así que aquí estamos, creo que la bocina está aquí. Que por cierto, la bocina no es asignable ahora en el mando, todavía falta básicamente. Sofía, bienvenido. Buenas tardes y bienvenida. Vamos a hacerlo como debería de ser. Desde aquí no puedo entrar, creo. A ver, intercambiar. No. Tienda. En la tienda puedo hacer cosas. En la tienda se pueden comprar cosas básicamente. Vale, aquí esto es la tienda. Pero por lo demás, no se puede hacer nada más. Así que lo que hay que hacer es darle aquí, volver a la central y con esto tenemos el resumen de la expedición. ¿Qué hemos recuperado? Pues lo que tenemos aquí, objetos, fémur de dinosaurio y la chatarra, que no sé para qué se usaba entonces. No me queda muy claro. Si ahora le doy a continuar... A ver... ¡Ah, mierda! Claro,
Al continuar se vuelve al menú. Vale. Digo, igual me deja continuar a mi rollo, pero me quita los huesos de dinosaurio para luego volver y seguir explorando. Para eso tienes que volver a comenzar la expedición, al parecer, ¿vale? Así que nada, eso era Pequeño Colorado, gente. Habéis visto el mapa. En este menú podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Podemos ver el mapa tal y como lo teníamos explorado. Hemos explorado una zona. Nos falta por... Una pena que no hayamos llegado hasta los restos antiguos para ver si realmente había restos de dinosaurio. Ya volveré después. Y estos eran... las primeras misiones iniciales en forma de tutoriales que he hecho, ¿vale? Una de ellas las tenéis todas con clips en el Sim Analysis. El detector de metales que llevábamos en el camión, el uso del gato mecánico y las anclas, el gato mecánico es el respawn, ¿vale? El vibrador sísmico, como digo, y la plataforma lateral que tuvimos que llevar en uno de ellos también con el camión. Y nada más, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues me gustaría... Tengo, como veis, una expedición completada, que es la primera, la introducción a cada uno de los biomas, porque obviamente tenía que hacer el análisis. ¿Qué os parece si comenzamos en Arizona? ¿Y qué os parece si vamos a por lo que de verdad es la primera misión? Porque esto es una pequeña primera introducción, pero aquí ya empieza a desbloquearse lo importante, ¿no? Y supongo que cada vez será más difícil. Como veis, tengo un montón de misiones bloqueadas. Algunas de ellas nos indican recompensas más interesantes que otras. Desbloqueos de mejoras, desbloqueos de talleres o de zonas de expedición, desbloqueos de exploradores, que los vais a ver ahora para qué sirven, ¿vale? De operadores, mecánicos, veis todo lo que puede haber. Y en cambio, aquí yo no tengo ninguna misión todavía desbloqueada. Podéis ir revisando cuáles son las condiciones para desbloquear alguna de estas misiones que realmente os interesen de manera prioritaria e intentar ir estudiando qué misiones hay que hacer y apuntároslas para haceros un guión de misiones y llegar hasta esa que queréis llegar antes de lo debido, ¿no? Básicamente. Gerestar, no voy a empezar por el del bosque. Si queréis hoy intentamos hacer una misión en cada. Es lo que podríamos hacer como día especial, pero no creo que me dé tiempo. Me he perdido, profe. Es muy fácil, Josito. Ahí abajo os indica... ¿Qué tienes que completar para desbloquear, por ejemplo, camino equivocado? Tienes que completar brecha presupuestaria. Si camino equivocado tiene una recompensa que te interesa, esta no tiene ninguna. Pero, por ejemplo, esta de aquí tiene la recompensa de que desbloquea algún mapa y además te da mejoras. Por un puñado de cobre. ¿Dónde está por un puñado de cobre que la necesito para desbloquear? Está aquí. Vale. ¿Qué necesito para desbloquear por un puñado de cobre? Carga pesada. Está aquí. El misterio del agua, bla, bla, bla. ¿Dónde está el misterio? El misterio no está aquí. ¡Ojo! Pues entonces estará por aquí. Seguramente por aquí. Ah, pues tampoco. Bueno, pues a saber dónde está esa última misión. Pues estará por aquí, quizá. Veo que hay misiones entrelazadas entre unos mapas y otros, lo que va a hacer que te despliegues en un lado, luego en otro. Eso me parece muy guay también. Oye, ¿dónde está la del misterio? Aquí. En el último mapa, madre mía, el misterio del agua roja, mira de dónde a dónde hay que ir, ojito, vale, así que está muy guay porque te das cuenta de que tienes que dar una vuelta increíble para ir desbloqueando misiones, vale, así que yo lo que ahora voy a hacer es ir de manera lineal con lo que propone el juego y entiendo que en alguna de estas misiones se desbloquearán más misiones, no solo una y que sea 100% lineal, vale. ¿Qué nos piden por aquí? Dificultad fácil, derechos de ocupas, hostia, esto está muy de moda. Nos gustaría que fueses a uno de los lugares más excepcionales de la región. Por desgracia, no es excepcional por su belleza, sino al contrario. Es un avión estrellado y oxidado que estropea las vistas y es posible que ahuyente a los turistas. Para estimar el coste de retirarlo, hay que examinarlo a fondo. Me parece que este juego puede que tenga guiones así un poco divertidos como SnowRunner. Teniendo en cuenta que es Expeditions, puede que aquí haya cosas un poco más locas. De hecho, una se llama Breaking Bad. Así que ojito, cuidado, ¿no? A ver qué nos vamos encontrando. De momento me está molando. Vamos allá, seleccionamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que escoger qué llevamos y nos dan recompensas. Aquí están las recompensas, ¿vale? No nos dan camiones, nos dan una especialista, Akane Ishida, un operador que luego nos dirá cuáles son sus ventajas. Aquí no me las chiva, creo. Nos dan un módulo en forma de taller que podremos instalar posteriormente en la base, eso es interesante. Y una caja de cambios, súper interesante, porque quiero cajas de cambios, aunque en este coche en concreto ya la he desbloqueado y la llevo encima. Porque justo es una mejora que ya tenía, no sé por qué. Puesto de avanzada del oeste, importantísimo. Vamos a desbloquear un segundo puesto de avanzada para desplegarnos al otro lado del mapa. Súper interesante. Así que ocultamos las recompensas y nos vamos a por el camión. ¿Qué nos recomiendan por aquí? Un explorador, ¿vale? En principio dice que hay que estimar el coste de retirarlo. Entiendo que no hay que ir a recoger nada.
¿vale? Pero claro, esto hace que puedas pensarte el hecho de llevar un camión. De momento nos han dicho un explorador, así que si filtramos por categoría, como tenemos aquí arriba... No, ahí arriba no. ¿Dónde tenemos...? Creo que se podía filtrar por categoría. Ah, pues no. Ahora parece que no, no puedo filtrar. Bueno, da igual. Tenemos la tienda de camiones, todos los vehículos los tenéis ya en el simanálisis, ¿vale? No voy a hacer el análisis hoy de eso. ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos... Y sí, los he mejorado. ¿Por qué, diréis, tengo tanto dinero? No me he chetado la partida ni he hecho misiones. Lo que ocurre es que al tener el Early Access y en este caso una clave de prensa, tenía vehículos desbloqueados que son del Early Access, además de vehículos especiales del SnowRunner como regalo. Esto ha hecho que tenga las ediciones especiales de estos vehículos que estáis viendo, ¿vale? Desbloqueadas. ¿Qué he hecho? Los vehículos de base que me los traía también la cuenta, los he vendido. Al vender vehículos tengo dinero y ese dinero me lo he gastado en poner bonitos estos camiones para que los veáis ya un poquito preparados. Pero... tranquilos, porque por muy preparado que veáis este bicharraco o el Kotko del Gran Cañón, que sepáis que muchas de sus mejoras, ¿vale? Si voy al taller e intento mejorarlo, a ver si me aclaro con los controles, muchas de esas mejoras que están aquí todavía están bloqueadas, ¿vale? Justo aquí, mira, justo aquí no. De hecho, esto lo tengo comprado. Anda, pues esto casi le queda mejor, ¿no? Ahora que lo pienso. A ver, este es como más... le deja más protegido y es más alto, lo cual creo que es inteligente. Sí, yo creo que es más inteligente, así que esto lo vendo, ¿vale? Pero que sepáis, ojo, he desbloqueado en la reserva de emergencia, que hay muchas de estas mejoras que se tienen que ir desbloqueando. Por ejemplo, el soporte de la rueda trasera no lo tengo desbloqueado. En muchos de los vehículos todavía tengo que desbloquear mejoras, ¿vale? No sé exactamente cómo se mejoran. Aquí nos dicen, el accesorio seleccionado entra en conflicto. Ah, no, no, es que entra en conflicto. Espera, espera. Tengo que ir a por algo que esté bloqueado. Pues parece que en este coche, joder, en este coche he desbloqueado todo. Dadme un segundín. ¿Cómo se cambiaba el coche? Seleccionar, no, quitar. Eso es. Vale, ¿en este mismo? En este creo que tengo muchas cosas todavía por hacerle. Fijaos, aquí hay cosas bloqueadas. Completa, ¿vale? Hay que hacer misiones para desbloquear. Básicamente cositas que no tengamos. Por ejemplo, a ver, aquí, plataforma de carga, completa isla perdida, ¿vale? Pues este vehículo, que obviamente es mucho más inteligente con esta plataforma de carga, tendré que hacer isla perdida porque si no, no puedo llevar los recursos que se pueden llevar en el cacharraco, ¿vale? Parece un Land Rover, no te creas, Pendragon, es más moderno. A mí me recuerda al asiático que metieron en SnowRunner, básicamente. Lo quitamos. ¿Y yo qué queréis que os diga? Me siento muy cómodo con este bicharraco porque tiene más inventario que este. Este tiene solo 3 piezas de inventario y la verdad que no me acaba de convencer la idea, básicamente. Por eso mismo intento ir con este, ¿vale? Porque para mí, además que se siente algo mejor y eso sí, más pesado. Y como veis, llevo bastantes más recursos, que es importante también. Este tiene un depósito de 80, este también, pero este tiene 2 ranuras de mierda y ¿puedo llevar en él algo? No puedo llevar nada. No tengo el rack porque este tiene una trampa, ¿vale? Que es el hecho de que... A ver si lo tengo desbloqueado, ¿eh? Tenemos motores por aquí, por cierto. Para lo que tendremos que explorar precisamente para encontrarlo, en este caso uno de ellos. El más chetado y como veis los coches ahora están muy justitos. En este... vendo esto. Tengo la modificada y la de gama alta, pero no tengo la todoterreno, que es la más importante. Explora la región, así que habrá que explorar para encontrar. Suspensión sí que la lleva, que es la que básicamente hace, como veis, que los ejes estén separados, que esto es algo que me gusta mucho de este juego, que tiene también diferentes suspensiones, como veis, y ya veis lo que cambia el bicharraco, ¿vale? Cuando le pones esos trastos. Los neumáticos ya le he puesto unos buenos. El cabestante lleva el básico, pues le tendré que meter el extendido en cuanto pueda. De hecho, lo voy a hacer ya. En esto hay que invertir porque un día, si no, salgo sin él. Y aquí, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto le he instalado todo. Este quiere desbloquearlo, pero necesito una misión, que es el más chulo de todos de largo, ¿vale? Muy, muy chetadete. ¿Y qué tenemos por aquí? El parachoques reforzado, el techo. La vaca. Es que hay que hacer una misión para desbloquear la vaca. Es que este coche sin vaca, gente, no es nada. Este coche sin vaca no es nada porque no puede llevar recursos encima. Así que dependes 100% de lo que te vayas encontrando. Y no pienso hacer eso, ¿vale? Otra opción es ir con este trasto, ¿vale? Que es pequeñín, pero es muy versátil y alto además. Así que se puede meter en cualquier lugar. Y la parte buena es que tiene una vaca arriba llena de combustible. Y además tenemos una plataforma que hasta que la carguemos de algo, pues como comprenderéis, podemos cargarla de cosas, ¿vale? Y eso es bastante interesante también. Aquí me ha gustado porque hay cositas que están tapadas todavía.
y que me gustaría conseguir. Vale, la vaca la tengo, pero aquí había algo atrás, quizá esto. Este módulo que me va a permitir llevar una rueda ahí metida, me gusta mucho, a ver cuándo lo desbloqueo, porque me va a dejar llevar a los laterales bidones y en el centro la rueda. Y va a hacer que este hueco desaparezca porque odio este hueco y me recuerda a SnowRunner, que bueno, ya sabéis que lo de la gestión de los espacios del chasis no lo lleva muy bien SnowRunner con según qué vehículo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tengo un montón de vehículos, de cosas ahora bloqueadas, ¿vale? Que no sé si son porque tengo que quitar esto quizá, a ver. ¿Qué pasa si la vendo? No, parece que no se le pueden poner las cosas por algo. En este caso, misiones, pero por aquí nos dice, para usar este accesorio necesitas instalar otro. Y no me dice cuál, que es lo que me da bastante rabia. Tanque de combustible, hay que desbloquearlo, carga pesada. Para usar este accesorio necesitas otro. Creo que hay que instalar esto y hay que desbloquearlo. ¿No? Porque si no, no tiene sentido. ¿Qué pasa si le meto esto, por ejemplo? ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¿Qué era esto? O sea, con esta no le mola, pero con esta sí. Ah, vale. Ah, coño. Ah, bueno, mira, pues ya está, ya lo hemos entendido. Un pequeño, más compacto para camiones más pequeños. Alberga hasta 500 recambios y dos ruedas de repuesto. Esto es un vehículo de rescate. ¿Y esto qué lleva? Mod de habitabilidad. Ojo, que esto me interesa un montonazo, gente. Un compartimento para las expediciones más largas. Permite al jugador avanzar el tiempo del juego. Ojito, ¿eh? Y ojito a lo que se viene. Y ojito a lo que se viene. ¿Cómo que un raid de Mada? Pero, ¿Mada? Ojito. ¿No te ha molado el juego, tío? ¿Cómo así? Si tú estabas jugándolo. Y a la mínima que te enganche un poquito, no sueles ser de cerrar pronto. Has tenido que cerrar pronto por alguna razón. Bienvenido. Y bienvenidos a todos los que vengáis de parte de Mada. Por cierto, la música del juego ha terminado porque le ha dado la gana, ¿vale? Ahora vuelve. Ahora vuelve, no os preocupéis. Ese suena a que igual no lo tienes claro, ¿no? Igual no te ha molado tanto. Que conste que yo al menos tengo mucho por ver todavía y me estoy dando cuenta de que hay cosas que las tendré que ir descubriendo. Yo creo que tiene su rollo, ¿eh? Está flojo el juego. Ah, gracias, Spam. Bienvenidos, chicos, a los que vengáis de parte de Mada, ¿eh? Está flojo. Hombre, a ver, es que en comparación a la cantidad de cosas que se pueden hacer en SnowRunner, esto está muy, muy delimitado. Yo sé que es para otro público y eso hace que no me disguste la idea de que lo hayan sacado por separado, pero yo ya tengo bien claro dicho que esto podría haber sido un DLC o la parte de Trials de SnowRunner y hubiera molado, ¿no? Lo que yo creo es que Mada a ti te va a pasar como a mí, que es la razón por la que prefiero Snow, que es que a ti te mola mucho el roleo de tener la sensación de que el mapa progresa contigo. Y de que tienes cosas que hacer porque tienes que pensarlas para cómo voy a desbloquear este camino, para luego abrir un puente, para luego llegar hasta el siguiente punto, para luego premio, ¿no? Vale. Es que te pareces demasiado a mí en ese sentido. O yo me parezco a ti. Opino totalmente igual. Lo que pasa es que quiero darle una oportunidad, quiero alargar esto y quiero ver a ver de qué van las misiones de Arizona, porque todavía no le he dado a Arizona y ahora le vamos a dar. A ver qué me voy encontrando y qué aspectos jugables y mecánicas nuevas trae, porque a nivel mecánico de cómo se juega, ya lo sé, trae novedades, pero no es suficiente. Pero al menos a nivel jugable es una gran diferencia. Y yo quiero ver a ver las expediciones cómo las van planteando y qué guiones tiene cada una de ellas, a ver qué tal va el rollo. Porque depende de cómo vaya, pues puede que motive, pero yo ya lo he dicho bien claro, esa sensación de progreso del Death Stranding, que es lo que lo comparo en el análisis, porque para mí SnowRunner tiene esa sensación del Death Stranding, de ir reconstruyendo caminos por los que facilitarte las vueltas atrás, ¿no? Esto no lo va a tener y creo que se puede hacer más repetitivo. Pero bueno, ya se verá. ¿Qué coño es esto? Otro tipo de información útil en el mapa. Un módulo de radar. Vale, esto todavía no lo tengo que utilizar. Interesante, esto está comprado, ok. Y aquí, tanque de combustible. Tiene una estética bastante curiosa. Vale, pues esos eran los módulos que no tenía desbloqueados. Hombre, pues según que quieras hacer, desde luego puede interesar llevar un módulo. Este estoy muy pillado con este porque significa que entonces el juego per se no me va a dejar avanzar el tiempo. Y en colorado el mapa me dejaba avanzar el tiempo. Así que teniendo en cuenta que esto no está en modo hardcore ni en modo normal, no hay elección de dificultad, vamos a ver de qué va el rollo. ¿Vale? Vamos a verlo. Eso sí, para explorar, yo creo que en vez de ir con este trasto, ¿o queréis que vayamos con este? Gente, en el chat, ¿vale? Decidme, ¿nos vamos con el Cosco? O nos vamos con el Tuz. Nos piden un explorador. Y esto es un todoterreno. De hecho, para llegar hasta el avión, igual nos metemos por alguna zona muy estrecha. Creo que me voy a llevar el Cosco, ¿eh? Ya volveremos al Tuz en algún momento. Sí, creo que me voy a llevar a este señor, claramente.
clarísimamente, ¿vale? Así que le seleccionamos, nos aseguramos de que tengamos cosas cargadas, que creo que sí, no sé si lo he seleccionado o no. Me lío un montón con los menús todavía, no lo he seleccionado. Vale, ahora lo selecciono. Ok, seleccionar, gracias. Ahora, inventario. Vale, ¿qué nos llevamos? No nos pedía nada. No nos pedía nada, así que lo que yo me voy a llevar va a ser, no llevo plataformas para llevarme combustible, me voy a llevar un ancla por si hay zonas en las que no haya donde atarse, básicamente. El gato es el respawn, ¿vale? Voy a ir sin gato. Si muero, muero. Así de claro. O sea, voy a ir sin gato, gente. En ese sentido, yo ya sabéis que voy a ir en plan hardcore. Así que como no me gusta la opción del gato de respawnear y tal, no la voy a usar, hombre. Llevar una oportunidad de emergencia, no lo sé. No lo sé, pero no me convence. Y lo de las balizas y eso ya veremos, porque tengo mucha curiosidad de que la interfaz o de que alguna misión me enseñe cómo funciona eso. Vale, vamos a ir sin carga por si hay algún nodo de recursos que haya que recuperar, ¿vale? Y después de esto, dispositivos no hay que llevar, recursos los llevo encima, ¿vale? Estos son los recursos, los llevamos encima, ya están llenos. Combustible, reparaciones, luces frontales y reparaciones. Me he dado cuenta de que no vamos a necesitar tantas reparaciones, así que, ¿qué os parece si llevo las reparaciones en ese lateral? Puedo cambiarlo en todo momento, puedo hacer así y vender, ¿vale? Y escoger ahora qué llevar. Yo creo que aquí queda mejor, no lo sé. La verdad que ahora tengo dudas. ¿Llevamos el combustible en el lateral? ¿Llevamos dos de combustible en el lateral? Yo creo que ahí quedan mejor las reparaciones, ¿eh? A ver. O llevamos una y una. Puedo hacer así y... Nah, es que quedan mejor las reparaciones ahí, claramente. Ahora hay pocas opciones, espero que metan alguna otra, ¿vale? O que las desbloquee yo mismo. Aquí están las luces y... Ah, bueno, y solo llevo una de reparaciones adelante. Joder, pues en realidad no es para tanto, ¿eh? No es para tanto. Aquí puedo meter otra de estas, ¿vale? Que creo que va a ser buena idea llevar todo combustible arriba. Y sí, las reparaciones en el lateral. Lo vamos a hacer así. Venga, va. Ya está. Combustible arriba, reparaciones en el lateral. Pinturitas, pegatinas, no me interesa nada de esto. Ya está. Con esto debería de valer. ¿Y qué vamos a hacer por aquí? Bueno, pues lo que vamos a hacer es... ¿Hemos desbloqueado algo nuevo por aquí? No, en realidad no. A este técnico ya le tenía. No sé por qué. ¿He desbloqueado algo nuevo? Vale. Estos son los el reclutamiento del equipo, ¿vale? Los compañeros que pueden acompañarnos en la expedición para darnos perks, bonificaciones. Como veis, tengo un mecánico que dice límite de suministros, radio de configuración, ya vuelve la música. Y menos 30 de daño, no me interesa. Técnico logístico, más 100 litros de combustible en los puestos de avanzada. 200 de reparación en los puestos de avanzada. ¡Ojo! Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias, Ángel Ramos, y bienvenido a la familia, tío. Primera suscripción para ti. Así que muchas gracias por lanzar ese Prime. Bienvenido, gracias por el apoyo. Y nada, pásate cuando quieras, exclamación de CEO Discord, para ir al Discord a todos esos canales que desbloqueáis y charlar conmigo y con toda la comunidad. Y al resto, al último follow, Eidos, y a los anteriores, Osito, Bourne, Barcelona, muchísimas gracias por seguirme. Y si venís de parte de Mada, gracias por quedaros. Vamos a seguir con ello. Connor es mi preferido por ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque los binoculares tienen algo más de alcance, y si os fijáis, con el dron y los binoculares detecta las subidas y las bajadas, que son puntos bastante clave cuando estás explorando, ¿vale? Pero aquí es cuando he aprendido que los binoculares, dependiendo del acompañante que te lleves en el vehículo, van a desbloquear unas cosas u otras, porque por ejemplo, con un hidrólogo, los binoculares te van a detectar vados, zonas en las que se hunde el vehículo y vas a necesitar tener más cuidado o evitar, ¿no? En muchos casos. Y eso es muy interesante, mientras que este tío además te quita el daño acuático cuando tengamos que cruzar riadas importantes. En este caso, Arizona, quiero pensar que no va a haber tantos ríos. Por aquí, más de lo mismo, os los enseño por encima, ¿vale? Pero los tenéis en el Sim Analysis. Me ha gustado mucho cómo han planteado esto, sinceramente. Me esperaba un rollo perk de chetarse fácilmente y tal y cual, pero tiene un rollo estratégico y son mejoras interesantes. O sea, son mejoras que no es rollo más 300 litros de combustible, gastas menos, el motor es mucho más potente, las ruedas agarran más. Eso hubiera sido como muy absurdo, ¿no? Eso es Fortnite. Y no, tío, lo han implementado de una manera que me ha molado mucho con el tema de los binoculares, el tema de los metros que alcanzan algunas herramientas y luego el tema de, en algunos casos, pues recibir menos daños, que sí que, pues bueno, es un poquito meh, pero no me disgusta. Yo por ahora voy a ir con este señor por el tema de los binoculares, básicamente. Yo creo que para explorar es interesante. Según esto, me puedo poner más de un técnico, pero no sé hasta qué punto los tres técnicos me acompañarían a mí en la misma expedición. Porque, hombre, por esa regla,
podríamos ponernos esto y tener menos daños y más 100% de radio de configuración. Pero no sé, a mí ahora mismo... Hombre, lo de marcar los vados con los binoculares sí podría interesarme. Pero bueno, es perder dinero básicamente. Yo voy a escoger solamente uno por ahora, ¿vale? Y ya está. Y por lo demás, de hecho, mira, requisitos técnicos logísticos, uno de uno, ya está. Rellenado, ¿vale? Así que vamos a desplegar. Y para desplegar tenemos solo un punto, obviamente. He explorado un poquitín en Arizona simplemente para el clipardo, cuatro clips que hice para la... ya sabéis, para el análisis, y solo tenemos una zona, así que nos vamos a la única zona en la que nos podemos desplegar. Y lo primero que voy a hacer ahora va a ser... empieza de noche. Ojo, ¿vale? Empieza de noche, estamos en la base, ¿vale? Estamos desbloqueando los iconitos y tal de alrededor y hay que ir para allá. Vale, interesante. Interesante lo que quiero mirar. ¿Puedo omitir el tiempo o no? Porque según me han dicho, no debería. Aquí sí puedo. Le puedo dar a la L y he hecho que sea de día. ¿Será porque estoy en la base y cuando sales de esta zona ya no puedes omitir el tiempo, gente? ¿O es que está roto y se han dejado eso de SnowRunner ahí de omitir tiempo en el mapa? Es que puede ser un bug, ¿eh? Pero bueno, da igual. Vamos al lío. De momento, nueva amistad. Vamos ahí. Derechos ocupas. Esa es nuestra misión. Hay otra misión secundaria ahí. La vemos ahora. Por aquí, el catalejo no sirve de nada porque estoy básicamente en medio de la nada. Vamos. Arrancamos. Por cierto, me he dado cuenta de que no os he enseñado la cámara interior. Es como el SnowRunner, ¿vale? Los detalles del interior exactamente igual que SnowRunner. Así de simple. Aquí atrás tenía que haber hueco para poder cargar el bicho. Lo tengo claro. Los espejos igual, ¿vale? Funcionan, pero los llevo desactivados por tema rendimiento. Así de simple. Ya está. Nada más. Vámonos. Suave, suave. Al lío. Nos vamos a explorar. Luces fuera. Debería de estar amaneciendo en principio. Puede, Pimoku, pero lo voy a confirmar en breve en cuanto salgamos de la base, tenlo claro. Vámonos, de momento el indicador está ahí delante, no hay que explorar. Ahora nos dirán a ver algo, porque a menudo el tema de las misiones funciona con esa especie de walkie-talkie que te va contando cosas, ¿vale? Voy a poner bloque diferencial porque, madre mía, en este tipo de pequeño barrizal ya sufrimos bastante. No vayas derrapando, compañero. ¿Qué me dices? A ver. ¿Nada? Que sigamos. Por cierto, aquí hay una preguntita, puedo pasarme por ella, como hacemos en el Snow, y como veis, nuevo objetivo descubierto, mostrar encargo. Me lo muestran, pero no tengo por qué escogerlo, ¿vale? Nueva vista, siempre está bien ver caras nuevas por la zona. ¿Qué te parece si te muestro los alrededores? Es fácil perderse sin... ¡ojo! Es fácil perderse sin familiarizarse antes. Y yo llevo aquí un montón de tiempo. Nuevo especialista. ¿Os parece que hagamos esto antes de ir a la principal? ¿Qué me pide esto? ¿Qué me pide esto? Me dice que vaya para allá. Voy a parar el motor. Mapa. Me dice que vaya para acá. Hombre, para ir para allá, la madre que le trajo. Visita la primera zona, visita la segunda, visita la tercera. Hombre, la verdad que esto desbloquea todo el mapa, eso es cierto. Pero más allá de darme un especialista, madre mía, me manda a tomar por saco. Me manda a tomar por saco. ¿Queréis que hagamos esto? Cancelo. Podemos hacer la de ahora, ir para atrás, volver a la expedición, que era nuestro objetivo, y darnos cuenta de que nos manda por ahí. De momento, creo que las dos misiones compaginan bien. De momento. Pero, si os parece, voy a seguir centrándome en esta, ¿vale? Así que voy a volver a la de... no sé cómo se hacía esto. No sé cómo se volvía a poner... ¿añadir punto de destino? Bueno, sí, eso también valdría. Pero quiero básicamente quitar la misión Nueva Amistad de tener seguimiento y volver a la expedición. Que está aquí. Pero no sé cómo meterle el... ¡ah, ya está! Automáticamente se ha puesto en... al quitar las marcas del resto de misiones, automáticamente se vuelve a la... se vuelve a la principal, a la expedición. Interesante. Adiós, cactuses. Pide mucho gráficamente, Pendragon. Tenéis los requisitos ya publicados en la web oficial. Y en el foro y en el Discord. En todas partes tenéis ya los... ese tema. El tema de los requisitos. Oye, igual desde aquí sí... no, desde ahí, desde ahí. Voy a asomarme desde aquí. Claramente. Dios, es que el bloque diferencial da la vida, ¿eh? Da la vida. Por cierto, ¿es arriba o es abajo? Vale. Pues, ¿qué os parece si... esto está claro, ¿no? O sea, esto está claro que hay que hacerlo. Vámonos. Está muy bien ese puntito ahí debajo, ¿vale? Frena, por favor. Pero, ¿qué os parece si...? Yo creo que sí. Yo creo que está claro. Paramos motor. Hacemos así. Y como veis, tenemos varios puntos. ¿Qué pasa? Que esto yo justo lo he hecho en una misión, ¿vale?
de la primera misión, básicamente, del Sim Analysis. Y aún así, como veis, no utilicé el binocular para marcar las entregas. A ver, esa sí, esa la tenía marcada, pero la otra no, curiosamente. Ahí tenemos una rampa, ¿vale? Por ese ascenso, básicamente, paso en el clip que veis en el Sim Analysis. Y desde aquí se puede ver algo más. Parece que no hay nada por ahí arriba. Nikita, sí, vamos con mando. Ahí está, mira, otro ascenso, ¿vale? Está bastante claro que por ahí se puede subir. Y ojito, ¿veis eso, verdad? Tiene pinta de que ese avión puede ser el protagonista de esta misión. Por cierto, una cosita muy graciosa. ¿Veis los pájaros? Qué tranquilorros están. O hace mucho viento o que un pájaro se mantenga así en el aire quieto. Yo la verdad que lo he visto muy pocas veces. Es tema de optimización, ¿vale? Tienen que retocar eso, que lo sabes. Cuando tú vas con los binoculares no carguen y no se muevan. Tienen que mejorar esto porque es por el tema de la optimización de las distancias que no se cargan. Desde dependiendo de dónde estemos nosotros. Pero claro, con el catalejo se supone que esto se carga en... ¿Veis? Las texturas cargan con calidad. Y los pájaros pues se han olvidado de ellos. Vale, tenemos un ascenso por ahí y nada más por ahí, porque la verdad que las vistas son guapas, ¿eh? Parece que no. ¡Ojo! Vale, esa es una torre medieval que se veía en alguno de los wallpapers, en alguna de las imágenes de los trailers y el marketing del juego, ¿vale? Vale, pues creo que no me dejó nada. Ese es el ascenso que acabamos de ver. Y por aquí abajo no me dejó nada, así que... vámonos de aquí. Al lío. Bajamos por aquí. A la derecha. ¿Llevo las luces dadas? No, vale. Las luces dadas de estos trastos son bastante graciosas. Hala, vámonos para abajo. Con la calma, por favor. Yepay. Yo diría que gráficamente pide un poquito más que SnowRunner, por cierto. Que no se ha llegado a decir nada, pero aunque estén por ahí los requisitos, os puedo dar mis impresiones, ¿vale? Y yo ya os digo que más allá de la optimización, que he visto algún latigazo en alguna zona donde claramente se cargan más cosas, a ver qué me dicen por aquí. ¿Vale? ¿Qué me cuentas? Fase completada. Ajá. Desde aquí podemos ver nuestro objetivo. Mira, a través de los binoculares. Muchas gracias, pero si ya los he usado. Es que, claro, estas misiones todavía se usan en forma de tutorial. Por cierto, esto, no sé si sabéis lo que es, ¿vale? Pero este tótem, yo ya lo he descubierto y es un pequeño minijuego. Tenéis que ver el Sim Analysis para ello. Así que cuando terminemos el directo, si no lo habéis visto, ¿vale? Que lo hemos publicado al mismo tiempo, pues os pasáis por él y veis ese minijuego porque son pequeñas cinemáticas algo graciosas. Me gusta al menos que hayan metido algo así. ¡Mira! ¡Los pájaros! Pues resulta que no hacía tanto viento. Ahora sí se mueven porque estamos suficientemente cerca, ¿vale? Tienen que jugar un poquito ahí con el tema. Pero muy guapo que veas al menos los pájaros alrededor del objetivo. Ahí está la subida. Y nuestro siguiente objeto, pie de la colina. Así que hasta ahí tenemos que ir. Está ahí al lado. Esto, cero dramas. Está ahí al lado. Vámonos. Eso sí, para bajar, hay que bajar por ahí. A ver, bloqueo diferencial, por favor. Hay que bajar por aquí. Porque esta bajada la conozco. Y esta bajada la te la enseña el tutorial cuando llegas por primera vez. Cuidado. Vale. Que la pendiente no es pequeña que digamos. Aquí las rocas pueden vacilar muchísimo. Y hacer que vuelques. Vale, voy a bajar por aquí, pero creo... igual tengo que bajar más, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¿Por qué he puesto la tracción total? Si no, vería la croqueta. Venía la croqueta. Vale, ¿podemos bajar por las rocas? Porque me acabo de dar cuenta de que había que bajar por el otro lado. Quiero pensar que igual por aquí me puedo lanzar, ¿eh? Sí, por aquí hay una rampa clara. Por cierto, muy bonita esa zona. No sé si... no sé si merece... ¿desde aquí veo algo? ¡Ojo! Efectivamente. Garganta seca. Objetivo descubierto. Vale, misión secundaria. Ok, eso te lo dice. Es a lo que voy, gente, que este tipo de marcadores yo me los voy a dejar porque es imposible saber que ahí hay una misión si no te lo dice el juego. Y si quitas los marcadores no te dice nada el juego. Que está muy bien para enfocar cosas y luego mirar el mapa, pero yo ahí no enfocaría porque es una misión secundaria. No se ve nada, básicamente. Vale, así que sin más. Por ir justificando un poco cómo configurar la interfaz. Tengo miedo, ¿eh? Tengo un poco de miedo, ¿vale? Vale, vale. No, 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 no. Wow, llevo ya dos, ¿eh? Llevo ya dos. A la tercera, ¿sabéis lo que va a ocurrir? A la tercera, ¿sabéis lo que va a ocurrir? Me he salvado porque he vuelto a dar gas. De momento, dar gas me ha salvado en las dos ocasiones. En la tercera moriremos. Joder, qué guapo. Joder, qué guapo está el avión. De hecho, ¿qué queréis que os diga? De no ser porque está ese puto marcador ahí, que por cierto... puedo quitar esos marcadores también, ¿vale? Pero bueno, no, lo vamos a dejar. Menudo fotón. Vámonos. Al lío.
Yo quiero darle cariño a estas primeras misiones de Arizona porque el juego al final o te engancha rápido con estas misiones después de las del tutorial, que son las de Colorado, que yo Colorado creo que claramente no es tan potente. No, por ahí no me gusta la idea. No me gusta esa idea. Joder, pues anda que la otra tampoco me convence. Es que es mala idea ir por ahí, De verdad hay caminos encabronados, Es que es mala idea ir por ahí. Voy a probar por arriba. A ver, cuidado. Vale, vámonos. Ojalá algunas de estas físicas refinadas las lleven a SnowRunner, porque, joder, me encantaría que SnowRunner se sintiera así de refinado. Y con el peso que se sienten estos coches, básicamente. No quería hacer eso, quería hacer esto. Vamos. Vale, ahora bajo por aquí. ¡Ojo! Que casi jodo la... ¡Ay! Que igual ha sido mala idea. No, pero yo creo que esto, tirarte recto, no hay problema. Porque es recto. ¡Wopa! Y... Vale, ya estamos. Venga, va. A la tercera, perrito piloto. Eso ha sido potra, no disimules. Hombre, claro, no disimulo en ningún momento, Pendragón. No me oculto. No me escondo. Vivoku, parece que se lo han currado. El avión me recuerda a uno de estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, a ver, no quiero sonar mal, pero que sepas, Vivoku, que no se lo han currado. Ese avión... Ese avión es un modelo de SnowRunner. Este avión literalmente es en la península de cola de SnowRunner. Y sí, ojo, es un avión de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, de esa época. Es el avión de... ¡Ay, me saldrá! La vuelta al mundo en... un par de días. ¿Os suena? Willy Fogg. Ahora me ha venido. Es el avión, básicamente, de Willy Fogg. Es brutal. ¿Qué tal, las killer? Bienvenido y muchísimas gracias. Felicidades, tío. ¿Y ese añazo? ¿Y ese añazo? ¿O ha sido...? ¡Ah, no! ¿Qué coño? Buah, menuda troleada de la alerta, las killer. La madre que te trajo. Literalmente he visto las killer 12. Y he dicho, ya está, 12 meses. Y a tomar por culo, 12 causas y 12 tonterías. Bueno, pues nada, raidazo de 12 personas, que no 12 meses. El día que traigas meses, flipo. Muchas gracias, las killer, por el apoyo. ¿Y de dónde venís los que veníais de parte de las killer? ¿A qué le habéis estado dando? Tico Vaz, bienvenido. El avión, digo, ¿qué pasa con el avión? ¿Indiana Jones? ¿No había uno de esos? Ojo, igual también. Igual también, Memphis. Ahí tenemos, eso sí es una renovación. El Askiller, a ver si aprendemos. Los bocinazos de la renovación molan más. No, en realidad no, en realidad molan igual los dos. Y el raid también es importante. Muchísimas gracias, Memphis, por ese raidazo. Muchas gracias por esos 12 meses, no, 15 mesazos. Muchas gracias, tío, de verdad, por lanzar ese Prime. La Askiller, le dimos un poco a la F3. Ojo, habéis estado en iRacing, vale. Joder, pues venís a algo un poquito más... un poquito más diferente, ¿eh? Iba a decir más salvaje, pero es que en realidad iRacing también es un poco salvaje. Así que bueno, vamos a dejarlo en que es otro rollo esto. Es más calmado. Aquí no hay tantos three whites, si os sirve, ¿eh? Ni tantos... Bueno, car contacts también hay, pero de otro tipo. Vámonos, ¿qué me cuentas? A ver, parece que podemos ir a esa zona para acercarnos más al avión. A ver, compañero. Cuando quieres ir a esa zona, ¿a qué te refieres con esa zona exactamente? ¿Dónde quieres ir? Vale, quiere que subamos esto y que nos plantemos ahí arriba. Vale, lo veo, obviamente lo veo porque hay que hacerlo y ya está. El avión está ahí tirado. Fijaros, ¿dónde ha aterrizado el avión? Están las marcas del aterrizaje. Un aterrizaje, bueno, de emergencia, forzoso. Pero está bastante bien hecho, Muy guapo. Vale, vámonos. A ver, poco a poco para arriba. ¡Ojo! Vamos a practicar, vamos a poner en práctica que el juego ya no me dice nada y me gusta. Reducimos las presiones y para arriba. Que siempre tracciona mejor en estas zonas lisas. Vivoku, ¿seguro que es el mismo avión? Es el mismo modelo. Es el mismo modelo. Y estoy seguro, Vivoku, de que ha aprovechado el modelado. Sí, yo estoy seguro. Porque recuerdo el sistema de las hélices y hablamos del avión de Willy Fogg. ¿Vale? Y era este. Era este, básicamente. Que es un hidroavión, Por si no lo sabíais, este avión es un hidroavión. Le faltan las palas porque no tiene las alas completas. Pero es un hidroavión, esto. Ahí le tenéis. Está modificado porque el hidroavión de Snow tiene la ala cortada también. Pero es el mismo avión. Es un avión que sí, que se usó por ahí en la Segunda Guerra, pero es un avión de exploración, en realidad. Este avión tiene sentido que esté en Willy Fogg y todo eso, porque era un avión, un hidroavión que se usaba para los exploradores de aquellos años y tal, curiosamente. ¡Gente! Primera vez que voy a hacer esto, no sé de qué leches va. Oye, ¿qué leches es eso? ¿Qué he desbloqueado ahí? No entiendo nada. ¿Qué es eso? A ver... Objetivo descubierto, vale. Nos dicen que vayamos ahí, vale, pero eso es una misión secundaria.
Eso es una misión secundaria, porque aquí tengo el escáner, que es el objetivo. Vamos a ver de qué va, Sampi. Si se bajan las presiones, esto es como ACC. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Claro que sí! Bajar presiones para ganar tracción. Bueno, en el ACC, como bajes un poquito de más, lo que vas a ganar es un sobreviraje cañero. Pero sí, que igual... Igual después de todo tiene muchas cosas que ver. Y tiene muchas cosas en común, ojito, ¿eh? Madre mía, me estáis sorprendiendo. Vale, no me deja entrar al menú de las presiones para restablecerlas. Supongo que porque no he arrancado. Supongo, efectivamente, porque necesitamos el motor arrancado para que funcione el generador de aire. Lobo, ¿qué te cuentas? Buenas tardes. ¿Ya se puede jugar con el acceso anticipado? En Steam aún no me sale. No, lo que pasa es que yo tengo una clave de prensa y se ha liberado las claves de prensa, el embargo, para que lo compartamos. Pero están dándonos un pequeño margen a los streamers para que estéis con nosotros y para que nos deis un poquito de cariño. Que si no, los muy cabrones pagáis para tener el acceso anticipado y nos abandonáis. ¿Qué te parece la justificación? En realidad no es así y no sé cuándo se va a liberar, pero si lo han hecho por esa razón que me acabo de sacar de el bolsillo, le tengo mucho cariño a Saber. Ojalá sea por eso. Spam, ¡ah, amigo! No creo que sea por eso, ¿eh? Pero bueno, podría ser, yo que sé. No gusta el sobreviraje. A mí me gusta más que el subviraje, también te digo. Tosuri, estoy jugando en Early Access desde Epic. ¡Qué cabrones! Le han dado acceso anticipado a Epic, ¿eh? Pues Tosuri, ya estás desinstalando. Vete para Steam, maldita sea. Gente, vamos a ver de qué va esto, que no sé de qué va, fuera coñas. Anda, mira por dónde. Esto es el minijuego del que os hablé antes, que lo he hecho en otra situación. Mira, ahí va. Una. Son cinemáticas, básicamente, pero con un minijuego para encabronarse un poco, básicamente, cuando falles. Ahí lo lleváis. Son diferentes tomas del avión. Y ahora tengo que clavarlo en... como un setup del F1 Manager. Prácticamente. ¿No te jode? Hay alguien viviendo en ese avión estrellado. ¿Cómo hace para conseguir comida? Pone eso, ¿no? Es que no lo leo con vuestro chat. Estás jugando en Steam también, Pérez. Ostras, pues la gente que no hayáis desbloqueado, probad a reiniciar Steam o algo por el estilo. Borrad la caché de Steam también. Suelen ocurrir cositas de esas, ¿vale? Así que gracias, Pérez, por compartirlo, tío. Oye, qué curioso. Esto no me lo esperaba. Ya no es el avión de SnowRunner, gente. Confirmamos. Claro, y desbloqueamos una misión secundaria justo cuando llegas ahí, lógico, porque hasta que no llegas aquí no lo puedes ver. Mira, si tiene una pequeña escalerilla, como si hubiera alguien aquí haciendo de las suyas. Supongo que colgará la ropa ahí arriba, ¿no? A ver. Oye, si le han metido bastantes historietas chulas y roleo, me va a gustar esto, ¿eh? Y me va a enganchar, que es lo malo, que no tengo para engancharme al Snow y a esto al mismo tiempo. Vale, paramos motor, mostrar encargo. ¿Qué dice? Grabando a la intemperie, al aire libre, está rodando una serie sobre la fauna de aquí. ¿Cómo? ¿Quién? Al aire libre está rodando una serie sobre la fauna de aquí, pero necesitan a alguien... Esto está mal. Se está rodando una serie sobre la fauna de aquí, pero necesitan a alguien con habilidad para colocar cámaras en hábitats conocidos. Nuevo especialista. Qué guay. Mola, vale. Es un roleo chulo. Y lo que hay que hacer es cargar un coche de estos con las cámaras especiales de las que hemos hablado y llevarlas a donde nos lo pidan. Que eso está muy, muy guay. Qué guapa la sombra del águila. Del aguilucho que nos está rodeando. Vale, voy a asegurarme de que no tenemos algo especial por aquí, porque obviamente, teniendo en cuenta que hemos llegado hasta aquí, igual desde aquí se ve algo más, ¿no? ¿O no? ¿Qué? ¿Qué me decís? Es la casa del campo de Cletus. ¡Ojo! Pega mucho Cletus con esto, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué tenemos ahí? Mirador. ¿Un mirador? Umbral. ¿Cómo? ¿Que hay umbrales? No te puedo creer, gente. No sabía que los mapas estaban intercomunicados. Resulta que hay umbrales. Entonces, cuando desbloqueas los umbrales, desbloquearás la primera misión o alguna misión del segundo mapa. ¿Qué cojones? Esto no me lo esperaba. Hostia, entonces la exploración sí es más importante. Y hay un mirador, que no sabía que había miradores. Vale, pues puede interesar y está ahí, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Vale, esto es la misión principal, el barranco. Vale. Vale, pues vamos para allá. Vamos a seguir haciendo la misión principal, ¿vale? Que al final son las primeras misiones. Quiero pensar que serán introductorias y que, joder, que es inteligente hacer esto primero que empezar a hacer encargos como un loco, ¿no? Primero vamos a hacer las misiones principales, a ver de qué van las historietas más interesantes, que yo creo que es lo que más nos puede llamar la atención, y ya haré yo si eso más secundarias. Vale, no me dices nada más, ¿no? Fase completada, ¿y qué? ¿Tenemos que seguir para allá? ¿Pero para dónde vamos? ¿Vamos a dar la vuelta? No, ok. Ahí que tenemos, vale, la grabando a intemperie, que lo he desbloqueado. Y se tendría que haber desbloqueado, efectivamente, por aquí, el umbral a la bahía Wajep, ¿vale? Y una nueva amistad. Vale, eso es la otra misión que teníamos por ahí. Ok, vámonos. Al lío.
por aquí se anda muy bien, ¿eh? Con estos neumáticos por aquí se va muy bien. Son todo terreno, ¿eh? Recordad que no son multiusos, pero tampoco son para barro. Yo creo que aquí esto va mejor. Y ya estaría, gente. Reconoce al menos 3 puntos desconocidos en el mapa. No me jodas que eso era una ventaja. Claro, pero joder, ¿no? No he reconocido los 3 puntos, ¿sabéis por qué, verdad? No porque no haya mirado bien, aunque igual sí, sino porque tenía alguno de esos puntos ya reconocidos con la exploración que hice el otro día en el Simanálisis. Me cago en la leche. Bueno, pues hemos perdido 1000 moneditas. Ya veis, hay que, igual habría que fijarse en las ventajas para intentar completar los objetivos secundarios, porque sí, las misiones tienen objetivos secundarios, que eso me gusta. Vale, recibe reconocimiento. Me dan, vale, el ancla es lo que llevaba encima, economía, obviamente me dan cositas por los objetos y ya estaría, combustible usado, nada, tenemos las estadísticas. Importante, ahora podemos irnos a la central o podemos continuar. De manera que me sobra combustible, subimos presiones. Pues habría que subir las presiones. Pero ya las hemos subido, ¿no? Sí, las tenemos subidas. No me troleéis. Las subí antes, precisamente. No me troleéis. Pendragón. Vale, no me he dejado nada sin explorar. Yo creo que ha sido troleada por eso, ¿eh? Yo creo que ha sido troleada por eso. Porque fijaros, si hago así... Sí, ¿no? Bueno, pues ahí había unos suministros, ¿vale? Pero yo creo que eso ya lo tenía explorado. Ahí, efectivamente. Nada, está todo descubierto. Eso es lo que hemos visto antes. Está todo descubierto, me ha troleado la misión un poquito. No pasa nada, Pendragón. Vale, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Gente, grabando la intemperie. A ver, lo de estas dos zonas. Lo malo es que hay que ir a esa primero, gente. Hay que ir hasta ahí primero y después hay que ir a la segunda y después a la tercera. Cuando estoy más cerca de la tercera. ¿Damos toda la vuelta? Damos toda la vuelta e intentamos hacer esta primera nueva amistad. Vamos por abajo y subimos por este lado, ¿no? Yo creo que sí. Confío en que se pueda subir por ahí. Es que si no tendría que subir... ¡Ostras! Tendría que subir por aquí. ¿Creéis que se podrá subir por este lado? Yo quiero pensar que sí. Así que vamos a hacer la chorrada de ir por aquí abajo. ¿Vale? Venga, lo vamos a hacer. A ver si no me quedo sin combustible. Vamos a bajar por ahí. Vamos a ir hasta aquí. Y hasta aquí. Y tenemos que ser capaces de subir por ahí, ¿vale? Pero de momento vamos a hacer eso. Y me voy a marcar esa nueva amistad como el seguimiento hecho. Sí. Porque aquí tenemos lo de grabar a la intemperie, pero tengo que ir a la base a por las cámaras, básicamente. ¿Vale? Y unas vistas impresionantes. Lo que me dice es, llega a la plataforma de observación. No entiendo de qué va esto. A ver si lo... Supongo que si le doy al seguimiento... No, no me las dice. Muévete a la base principal para reiniciar. ¡Ah, coño! No, 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 no quiero reiniciar. Vale, vale, no, 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 déjate de leches. Yo quiero hacer, hemos dicho... ¿Garganta seca esto de qué va? Saca la primera foto a la garganta. Si estoy aquí al lado. Gente, estoy aquí al lado. ¿Hacemos esto? Sí, ¿no? Venga, va, quitamos esto, ponemos esto. De hecho, lo voy a quitar porque ya lo tengo en el seguimiento. Y es que está ahí. Vamos, y ya volvemos para el otro lado después. No pasa nada. Vamos a intentar al menos gestionar un poco esto. Seguro que hay que hacerlas en orden. No tiene por qué, Pendragón, pero pff, lo voy a hacer en... Los árboles también son un poquito más cabrones ahora, ¿eh? Me gusta. Vámonos. A ver, en general en este juego ir con la cámara lo más ampliada posible, la verdad que ayuda bastante, ¿eh? Ayuda bastante. Y este juego en primera persona pues puede llegar a ser muy duro, además de que algunas texturas de la arena y tal, como os digo, creo que dejan todavía un poquito que desear. Pero este juego en primera persona puede ser muy, muy duro, en mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Que sea disfrutable, seguro, pero puede ser muy duro. Las texturas estas de la arena son las que menciono en el Simanálisis, que creo que dejan un poco que desear, porque... ¡Ah! ¿Habéis visto eso, no? Nah, optimización y cositas de carga del juego. Eso lo van a mejorar seguro. Eso pasaba en SnowRunner cada vez que salía un nuevo DLC, básicamente. ¿Qué me dices? A ver, comenzar escáner. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Paramos motor. Vale. ¿Qué? Ah, ¿cómo? Que espera, que el juego tiene... Que el juego tiene zonas que saca fotos. O sea, no hay modo foto, pero resulta que...
Venga, hombre, me troleas. Y, oh, Dios mío, la sensibilidad, gente, me quiero morir. Y el enfoque, a ver, y el anda. Vale, pero ¿a qué le tengo que sacar foto? ¿A lo que me dé la gana? Ah, no, tengo que sacárselo a la garganta seca. ¡Qué buena! Esto me recuerda al American Truck Simulator. Vale, y el enfoque. El enfoque tendría que ser. Pues supongo que. Ah, y te avisa cuando has enfocado suficiente. Pues así, ¿no? Una foto amplia. A ver. Ahí. Y. Ahí me dice que Nanai. Ahí me dice que sí, supongo. Sí, supongo que sí. No hay muchas opciones de todas maneras, ¿eh? Así que. ¡Ah, mira! ¡Ojo! Tienes que buscar el enfoque que te dice el juego. Vale, vale, vale. También incluyendo la. Ahí. A ver. Mira, mira, mira. ¡Hostia, eh! Vale, vale, hay que jugar con todo. Madre mía, ¿te enseña a sacar una foto bien o qué? Pues se las trae, se las trae. Tampoco es la mejor foto, también te digo, pero bueno, sacar foto. Bueno, yo qué sé. Holandés, lo estamos probando. Tenéis mis sim análisis con mis primeras impresiones bastante rapiditas tras 4 horas. Ahora estoy aprendiendo más cosas. Acabo de aprender un minijuego de sacar fotografías y yo pensando que no había nada de fotografía en el juego. Lo que no hay es un modo foto por ahora. Espero que lo metan pronto. Pero coño, eso me ha gustado por de pronto. Vale, ¿qué misión me acaba de escoger ahora? Ah, que hay que sacar otra foto de la garganta. Vale, o sea, esto es otra vez un combo de misiones. Me cago en la leche. Eso significa que no voy a hacer la otra misión. Bueno, pues yo qué sé, hacemos esta, gente. Hacemos esta, tampoco. ¿No? Quiero decir. Si la. Hombre, a ver, otra cosa es que igual haga esa cuando volvemos. ¿Qué os parece la idea? Vamos a hacer. A ver, ¿cómo era la otra? Grabando la intemperie. La otra era nueva amistad. Vamos a hacer esta. Que hay que dar una vuelta guapa y hay que explorar qué es lo importante, que esta misión precisamente lo decía por eso. Y luego ya volvemos por aquí y hacemos esa. Jue, aquí va a haber que planear muchas cosas, ¿eh? Voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Vamos a volver ahora porque por aquí podemos bajar fácilmente. Es decir, podemos venir por aquí. Bajamos por aquí. Vamos por aquí. Otra cosa es que igual me pongo algún punto por aquí. Ahí mismo. Y vamos hasta aquí. Vale, vamos a hacer esto. Sí, no sé si me voy a quedar sin combustible. Igual ahora con toda la vuelta que queremos dar, sí me quedo sin combustible. Ya se verá. Por cierto, lo de omitir tiempo, no lo he vuelto a mirar. ¿Se puede omitir el tiempo en medio de la nada? Sí, sí se puede. El juego está roto. El juego está roto. A ver, es un pequeño bug, ¿vale? Me deja omitir el tiempo en cualquier momento cuando hemos visto que hay una mecánica que consiste en poder omitir el tiempo. Así que no sé si meterán eso en forma de dificultad o qué leches. Pero ahora mismo parece que podría ser un pequeño bug. Tampoco voy a decir que es un bug. Igual no lo he planteado yo bien. Vale, podemos ir a los 3 puntos cuando queramos, ¿vale? Eso está claro, porque me está indicando los 3 puntos en el mapa, lo que significa que cuando queramos podemos ir. Ahora, si quisiera, podría quitar esos iconitos del mapa si nos molestan, ¿vale? De esta manera, básicamente, me pongo yo los marcadores que quiero donde quiero y ya está. Mierda, joder, qué manía con intentar quitar el... ¿Veis? Paro sin querer el motor porque es el control, es donde tengo el control de SnowRunner, es un rollo. Vámonos. Empieza a anochecer. Por cierto, esto de aquí, si no me había fijado, ¿esto de aquí tiene recursos? Si no me había fijado que nos habían puesto aquí esto. ¿Soy idiota? ¿Qué es esto? ¿A qué esto es para la otra misión? Zona de recursos. Graba cuando los sensores detectan movimiento. Me llevo esto, gente. Son las cámaras para la otra misión. Seguro. Es que segurísimo, además. Claro, pero eso era grabando a la intemperie. Busca una entrega aérea para reabastecerte. Qué mofa, gente. Qué mofa. Claro, yo voy a ir para allá. Es que si me llevo las cámaras, no voy a poder hacer ninguna otra cosa. No voy a hacer esta misión. Aquí se puede venir rápidamente desde ahí y comenzar la misión, ¿vale? Es que... A ver, también podemos hacer esa misión. Hacemos esta, que es como más original que la otra. De tener seguimiento. Cámara trampa.
Efectivamente. Ahí lo llevamos. Una y dos. Ya está. Fíjate. Reinstala. Como pone, instala una segunda cámara, instala una primera cámara. A ver. Hay que instalarlas para allá. A ver. Una aquí y otra ahí. Hombre, píllanos la vuelta. Esta la puedo instalar sin ningún problema. Y después irnos para el otro lado. Instalo la primera y me quedo con la segunda. Y la intentamos llevar en otro momento. Puede ser un buen plan. Así instalo la primera, me pilla de paso. Y solo me llevo la otra. No es mala, ¿no? Sí. No me ocupa tanto espacio. Como voy a liberarme luego otro espacio, igual no es un drama dentro de lo que cabe. Vámonos. Venga, va. Y luego seguimos la otra misión. Voy a hacer misiones así en plan... variadas, de un lado a otro. Las cámaras tenían que aparecer cargadas en el coche y no aparecen. Es el otro pequeño error. Lo que os he dicho antes, de que dentro del coche no aparece el cargamento, el inventario que llevamos. Mientras que en las plataformas de los camiones aparece un cargamento tapado para la expedición. Y me mola mucho ese detalle. El hecho de que los todoterrenos no lo hayan metido, pues no me convence. Pero bueno, da igual, vámonos. Ojito con el combustible. Por cierto, a que no he cogido combustible. Soy idiota. Soy idiota. Bueno, le he dejado el combustible al avión. El día que vuelva por allí para lo que necesite, pues tenemos combustible ahí, ¿vale? No dejan de ser gasolineras portátiles, así que... No había, tico. Madre mía, pues esta vez que creo que había... Hostia, yo pensaba que en todo ese tipo de lugares habría combustible. Claro, es que realmente no es una entrega aérea, ¿eh? Ay, madre, cuidado aquí. Realmente eso no era una entrega aérea. Era una entrega del avión. De que en la base donde tenía el señor montada ahí su chiringuito... pues nos ha dejado las cámaras, pero realmente no era una entrega aérea. Igual por eso no hay recursos. ¡Qué buena! Gracias, Miki. Y Tico, muy atentos, que yo no me fijo. En este juego hay que estar más atento, ¿eh? Que en SnowRunner me da a mí. Vale, veníamos por aquí y el primer objetivo está ahí, la primera cámara, así que voy a intentar ir hacia él. Vale. Un paso está claro que está por este lado. Tengo miedo. Se viene croqueta y lo sabéis. Se viene croqueta y lo sabéis. Vale. Con cuidado. Me tengo que ir haciendo estos controles. Luego cuando vuelva a SnowRunner la liaré, ya veréis. Vale. Tracción total, porfa. ¡Ah! ¡Puta roca! Es que este juego no perdona. Vale, si giro a la derecha suave. Vale. Bien. Voy a volcar. Voy a volcar. Vale. Vale. Suave. Vale. Cómo me mola esto, gente. Cómo echo de menos más zonas estrechas y trialeras en el Snow. Lo seguiré diciendo. Empezaron súper bien. Mapas como Taimir y así, y algunas zonas de Michigan, tenían zonas trialeras y se empezaron a olvidar de ellas. Ahora te las tienes que buscar tú, básicamente. Plunge, adiós cactus. ¿Queréis zumo de cactus? Oye, ese árbol en medio, ¿quién lo ha puesto? ¿Era necesario? En serio. Era necesario que justo tú sobrevivieras. Es que encima no puedo pasar. Fijaos. Es que ahora los árboles son duros, no como en el Snow, que algunos de ellos los doblas. Todavía vuelco. Vale, pues... por ahí no puedo pasar. Y ahí no me puedo tirar. Tengo que ir por arriba. Ay, la madre que le parió al puto árbol. Vale, puedo hacer lo siguiente. Pasar por el winch. Descolgándonos. Vamos a intentarlo. Lo intento. Uf, no va a ser mala idea, ¿eh? ¡Buah! Vaya si va a ser mala idea. ¿Qué ha sido eso? No sé por qué me da que este juego se la va a pegar y mucho. Abrazos. Aquí hay que ir con mucho más cuidado que en el Snow. Y eso me está encantando, Jazz. Muchísimas gracias, tío. 11 besazos a puntito ya de alcanzar ese añazo. Así que muchas gracias. La verdad que este tipo de cositas me está empezando a enganchar al juego. Seriamente, ¿eh? Seriamente, pensaba que me iba a enganchar menos, os lo digo de verdad. Creo que las primeras sensaciones que ha tenido Mada son las primeras sensaciones que he tenido yo. Y ahora las mías están mejorando algo.
¿Vale? ¿Vale? Era lo que tenía planeado. Ahora tengo que ser capaz de salir de aquí. Y soy capaz. ¿Vale? Ahora está. Ahora en la mecánica de liberar winch, la más importante de todas. Ahí estamos. Sin soltar winch en caso de emergencia. Soltamos. Y ahora sí. Es que, de verdad, ¿eh? Lo de soltar winch tienen que traérselo a SnowRunner. Pero ya, como no lo metan ahora, nos vamos a echar encima a la comunidad. Porque es como, compañero, una cosa es que abandones el juego y ya te centres en este y digan, vale, no va a haber más contenido de SnowRunner, lo cual todos esperábamos. Y otra es que vayan a seguir desarrollando contenido de SnowRunner, que es lo que ha pasado. Y que agradezco infinitamente. Pero espero que se porten ahora. Nikita, SnowRunner es más de camiones y en este hay todoterrenos. Efectivamente. Pero échale un ojo al simanálisis que acabamos de publicar hoy, Nikita, porque encontrarás más que todoterrenos. Y a mí, personalmente, no me aporta gran cosa la parte de los camiones. Espero que esté mucho más delimitada. Vaya árbol, tú. Vaya árbol. Vale, hemos llegado. Paramos. Entrega de suministros. Cámara trampa. Está guay. Está guay que hagan cinemáticas para ese tipo de detalles. Vale, hemos instalado una cámara trampa. La otra nos manda al otro lado, ¿vale? Que es allí, ¿vale? El otro es el inicio de la misión. Lo otro nos manda hasta ahí. Así que me gustaría pasar de ese objetivo ahora y seguir hacia el otro. Por tanto, podemos dejar de tener el seguimiento de una misión, me quedo con la cámara encima y vamos a por la nueva amistad. Porque como no tengo amigos, pues al final quieras que no, habrá que, ¿no? Digo yo, ¿podremos subir hasta ahí? Yo no lo tengo nada claro. Lo que sí que sé es que por ahí a la derecha no paso por culpa de ese árbol. Hay que ir por ahí detrás. Creo que ojalá los mapas estén tan bien pensados como los primeros de SnowRunner. Porque aquí de verdad el diseño de mapas, el diseño de niveles, que aquí son los mapas, creo que es lo más importante para este juego. Y de verdad espero que haya muchos pasos cabrones como el que acabamos de hacer. Y zonas donde te lo tienes que pensar. Y acordaros que ahora voy con un... ¡Vamos ahí! Acordaros que ahora voy con un todoterreno, pero luego el día que vayas con un camión a cargar cosas, no puedes pasar por esos lugares. Directamente no puedes. Así que, de momento, el diseño me está gustando. Y es lo más importante, repito, prefiero que haya solo dos biomas, Arizona y Cárpatos, cuatro mapas cada uno, que ya es menos que lo que vino en SnowRunner, y creo que son menos horas de juego, pero como veis, que haya que pensárselo mejor cada vez que atacas un trayecto, ¿no? En general. Yo sigo arrastrando un problema que tengo con SnowRunner, Pérez. Suéltalo, tío, que hoy estamos aquí opinando de todo eso. Y además podéis dejarlo en la caja de comentarios del análisis de YouTube, porque me gusta que dejéis opiniones ya constructivas aquellos que tenéis experiencia. Dime, Pérez, te leo. Memphis, a mí Michigan me encanta vaciar ceniceros con el GMC. Era un mapa increíble. Estoy en Alaska y no creas que me parece que me exija mucho. ¿Alaska, Memphis? Es un mapa en el que una vez desbloqueas las carreteras, se hace muy llevadero y te presenta la nieve de una manera muy, muy amigable. Porque luego ya llega la península de cola y te quieres pegar un tiro. Pero Alaska es muy, muy amigable. Tiene algún mapa un poquito más cabroncete, pero te va haciendo la introducción a la nieve de una manera muy, muy inteligente. Y es un mapa que puede llegar a hacerse pesado, Memphis. En eso, totalmente de acuerdo. Daimir es menos pesado, pero también se puede hacer más pesado que Michigan. Pero yo lo que te recomiendo es que combines Alaska y Daimir, en serio. Vas a tener una variedad brutal, vas a conocer las nuevas mecánicas del barro cabrón, de las zonas muy fácilmente creo que te hables de Daimir y alguna otra mecánica, y la nieve la vas a poder compaginar en plan variando un poco. Pérez, como minimice el juego se me congela y tarda en responder. Mismo motor de juego, mismos problemas de ese tipo. Está claro, Pérez. Si arreglan eso en un juego y no lo llevan al otro sería absurdo, ¿no? Comprendo, vamos, digo yo. Vale, ¿qué hay aquí? Mostrar encargo. ¿Cómo que...? Espera. Ah, que aquí abajo hay un encargo. Garganta seca. Espera, necesitamos fotos detalladas de la garra... ¿Me estás diciendo...? ¿Me estás diciendo que he llegado sin querer a una de las fotos de garganta seca sin querer porque yo venía aquí? Y esa es la otra misión que estoy haciendo. No me lo puedo creer. Necesitamos fotos. Ya lo sé. Seguir. Mostrar en... ¿Pero dónde me mandas? Ah, no, eso es porque esto es otro extremo de la garganta y por aquí también te piden la misión, ¿no? ¿Mostrar encargo? Claro, efectivamente. ¿Y ahora dónde me mandas? Claro, me mandas a la foto de antes. Nada, ni caso, gente. Ni caso, tengo que volver a coger, mierda, tengo que volver a coger la otra misión.
Esto es un poquito como Snow, ¿vale? Aunque se gestiona un poquito mejor la interfaz. De hecho, bastante mejor, diría yo. No es muy diferente, pero el lavado de cara ayuda bastante. Vale, comenzar seguimiento. Que yo tengo que subir ahí. ¿Por dónde? No tengo ni idea. Para eso tenemos esto. Y es de noche. Y voy a intentar no omitir el tiempo, ¿vale? Ni de coña, yo creo que eso es un bug. Oye, ¿qué leches hay en el ambiente? Esto es nuevo. ¿Cuántas ambientaciones habrá? ¿Creéis que habrá diferentes noches y eso como en SnowRunner? Yo esta ambientación no la conocía, ¿eh? Oye, pues no veo nada. No veo nada, no se está desbloqueando nada. Joder, qué cosa más... Vale, ¿queremos subir por aquí en serio? Por ahí quizá, ¿no? A ver, por la derecha. Parece que por la derecha se puede subir. Vamos allá. Va a anochecer. Espero que las noches de Arizona no sean muy oscuras. No las conozco del todo. He dicho espero, pero bueno. Voy a intentar subir sin bajar las presiones. A ver si puedo. Yo creo que aquí puede. Neumáticos todoterreno son los que mejor van en la arena. No es todo roca. La roca resbala más, ¿veis? Aquí se puede, aquí se puede. ¡Ojo! ¿No hay mensaje? ¿Cómo que no hay mensaje? Roy Prez, ahora tienes que escribir algo por el chat, tío. Si no te has dejado el mensaje aprovechando los bocinazos, es lo que hay. Bienvenido a la familia. Muchísimas gracias por esos bocinazos. Muchas gracias por ese primer Prime, señor. Bienvenido a Expeditions. Si te gusta esto, tienes una serie gigante de SnowRunner en el canal de YouTube. Y muchísimas gracias por el apoyo, tío. Bienvenidos. Exclamación Discord a los nuevos para pasaros y desbloquear todos los canales en los que charlamos todos juntos. Podéis opinar, pedirme consejo. Ahí es donde más caso le hago a la comunidad, ¿vale? Aquí en el chat no os leo, pero luego en Discord sí. Tosuri, ¿las anclas se quedan donde las coloques siempre? Tosuri, no te has visto todavía el simanálisis. Hay dos tipos de anclas. Unas se quedan y se quedan ahí para siempre, y las otras te las puedes volver a recuperar y montar al coche para llevarlas siempre. Es muy, muy guay que hayan implementado las dos formas, básicamente. ¡Holandés! ¿Tendremos juego cooperativo? Sí, va a venir en una de las primeras actualizaciones. Quizá tarden un mes o tres, pero va a venir pronto. Pérez, pero entonces, ¿qué es problema del juego? ¿Por qué es el antiguo PC? En el antiguo PC no me pasa y no soy capaz de encontrar qué le falta. Pérez, ¿te está jodiendo algo que no es compatible con tu nuevo hardware o con algún controlador? Bien sea de Windows, bien sea el procesador, te está troleando algo de tu hardware, eso está clarísimo. Divoku, el cooperativo llegará más adelante, eso es Tosuri. Pues nada, máster intensivo de simanálisis de Gorka cuando acabes el stream, boy. Sí, sí, la idea es que los que habéis empezado hoy conmigo os paséis por el vídeo, ¿vale? No, no os lo tenéis que ver entero, pero ha sido Gorka una tarde entera haciendo el puto análisis y es solo media hora. Para ser yo, es corto. Y me he dejado cositas en el tintero, pero es que no me daba la vida para todo. Y hoy se liberaba el embargo y no me da la vida, lo dicho. Gente, me dan ganas de hacer así, efectivamente. Y obviamente, encontrar cosas. Entrega aérea. Ahí tenemos recursos. Se ven, básicamente. Vale, es de noche, pero algo se ve. Vale, para allá. Ojo, ¿vale? Vado, ¿vale? Aquí no creo que haya nada. Estamos altos, así que puede que me muestre algo. No. Vale, ¿y ahí a la derecha? Oye, la música... La música es hardcore, ¿eh? Un poquito más rockera de lo que yo esperaba. Pensaba algo más chill. Para... Al menos para Arizona. Pero es muy rockero. Pues no hay nada más. Está ahí la torre, a la que obviamente se puede llegar. Me gustan los horizontes de Expeditions. Me gustan mucho los horizontes. Me gustaban mucho los de SnowRunner. Imaginaros estos. Mucho agua, por esta zona. ¡Vamos, puto arbusto! A ver, esto lo subimos, ¿verdad? Esto sí. Ahí estamos. ¡Vamos! Venga. Como veis, quito aquí la gestión de la tracción total. Y eso es muy, muy importante. No hay que consumir de más. De hecho, si podemos quitar también el bloqueo también baja los consumos. Lo podéis notar mientras me veis jugar y jugar con ello, ¿vale? Nunca mejor dicho. Boolean, bienvenido. Entonces, ¿lo principal criticable de este juego es la dificultad? No. No, por ahora, la dificultad siempre te la vas a marcar tú en estos juegos. ¿Quieres no utilizar el respawn a la base? No lo uses. ¿Quieres no poder utilizar el ancla que te permite volcar y respawnear el coche de nuevo? No te lleves las anclas. Las anclas sí, los gatos, que es como lo que yo he hecho, no llevarme un gato, básicamente. ¿Quieres...? Quítate toda la interfaz. ¿Quieres que no te diga la interfaz las cositas? Quítatela entera. Yo creo que la dificultad está bastante... Joder, hasta los arbustos están duros. Está bastante bien. Y no me importa que no haya un rollo hardcore ni nada por el estilo, por cierto. He llegado aquí... ¿No me ha dicho nada el juego? Vale, ve a la segunda zona. Claro, es que aquí no nos dice nada. Aquí no hay que hacer nada realmente. Hasta la segunda zona, gente. Vamos por arriba, ¿no? Ahora sí.
Se puede ir por arriba. Tengo que subir. Hostia, que hay que subir. ¿Por dónde se sube? Por aquí está claro que no. Por aquí lo veo. Buah, que quiero subir. Vamos a volcar, ¿verdad? Hay un árbol ahí. ¿Lo uso? ¿Intentamos subir con el winch? Voy a poner a prueba el winch otra vez. Hombre, que sí. Vamos allá. Aquí sí necesito salir. Vamos allá. Voy a probar el winch con ese árbol. A ver qué me quiere decir. Holandés, tenías un ordenador que estando apagado no en stand-by se encendía solo. Dios mío. ¿Escuchabas cómo se encendía? Holandés, bueno, me quitas el gato y tendrás la opción de llevarte otra cosa para probar. Claro, también, eso es, holandés. Yo de verdad creo que este juego... Confío mucho en los desarrolladores de Saber. Creo que el juego tiene más profundidad de lo que parece en un primer vistazo a todos los que venimos del Snow. Y creo que es con esas mecánicas, esas misiones un poquito más diferentes. Porque aquí, como le he dicho a Amada y él, lo que le ha echado atrás es que no tienes esa sensación del mapa de ser un mapa vivo y que tú vayas haciendo esas misiones para la ciudadanía y ayudando a levantar ese mapa, a reavivar esa zona, ¿no? En este caso no es así, el mapa no va a evolucionar, así que esa sensación de evolución puede hacer que se haga mucho más repetitivo. Hay mods ya, Jordi. De hecho, literalmente hoy, día de acceso anticipado, una hora antes de desbloquearse, ha aparecido un mapa de un primer modder que ya han hecho un mapa. O sea, si falta contenido porque digáis, coño, es que solo viene con dos biomas para empezar, que es cierto, es menos contenido que en el juego base de SnowRunner. Yo creo que luego son muchas horas por el ritmo de juego de este tipo. En SnowRunner se podían hacer entregas muy rápidas en algunos casos, aquí no. Y... ya hay un mapa, o sea, ya hay gente haciendo mods. Dentro de un mes estará lleno, seguro. Así que, pff, lo dicho, que no tengáis miedo por eso. Yo creo que el contenido no va a faltar ni de coña. Llega ahí arriba. Llevo el extensible, ¿vale? Llevo el segundo winch, el segundo mejor winch. Luego están los fuertes, pero llevo el extendido. Vale, ¿creéis que esto me va a subir? Si son capaces de descolgarse, yo creo que igual me sube, ¿eh? Vamos a intentarlo. Claro, lo malo es que... buah, en el intento voy a volcar, ¿eh? O sea que o funciona o morimos. ¡Ojo! Vale, vale, vale. Vale. Paramos y que nos suba. Dime que sí, por favor. Dime que sí. A ver, esto está guapo. Vale que en la vida real esto no se puede hacer, pero le da un rollo... le da un rollo sandbox a este juego que hace que de verdad, si sabes, puedas ir donde quieras. Porque, pensadlo bien, esto yo lo he hecho con el árbol porque estaba aquí para algo. Este árbol está aquí para descolgarse también de ahí después para bajar, básicamente. Pero pensad que gracias a eso vamos a poder hacer locuras con los anclas. En el momento en el que empiezas a poner anclas, esto podría empezar a parecerse ligeramente a Death Stranding. Porque coges las anclas en la base y las vas situando en los... joder, hostia, ahora que lo... es que me acabo de dar cuenta, gente. Es que la sensación del Death Stranding sí que la tiene, porque podéis coger anclas... e irlas situando en lugares estratégicos para que los viajes posteriores los hagáis con esas opciones. Así que sí que tiene ese rollo de las escalas y los cables de Death Stranding, ¿no? Aunque al mismo tiempo no desbloqueamos puentes y la sensación no es tan grande, ¿vale? O sea, el mapa no evoluciona, pero tú sí te dejas herramientas en el camino que puedan ser útiles y eso me gusta. ¿Qué pasa, Crash? Bienvenido, tío. Te has perdido unas cuantas cositas. La verdad que estamos aprendiendo y eso que he hecho un simanálisis tras 4 horas y media de juego. Y aún así estoy aprendiendo porque quería estrenarlo con vosotros. Y obviamente las expediciones del bioma principal, que son estas, me enseñan mucho más que el dichoso colorado ese, que realmente el colorado es una chorrada en comparación a cuando ya empiezas a hacer estas misiones, ¿eh? ¿Has estado trasteando por el trastero? Claro. Claro, Crash. Es que al trastero se va a trastear, ¿no? Quiero decir, no hay otra. Grande. Jordi, muchas gracias, muy buen directo, tío, calidad de vídeo, audio de lujo. Muchas gracias, Jordi, de verdad. La verdad que otra cosa no, pero en esto llevamos ya un tiempín. Y a ver si este año cuando me mude, igual se va todo al traste. Igual pierdo toda la calidad y me veis ahí en una casa con una silla sin recursos. No lo sé, ya veremos qué ocurrirá cuando me mude. Pero muchas gracias, de verdad. Espero que os mole y, bueno, le daremos más cañita a otros títulos también, así que... si solamente os mola SnowRunner y Expeditions, ya sabéis que aquí tengo más cosas a las que hacerlas caso y no siempre le damos a esto, pero siempre vais a traer contenido de esto, porque SnowRunner, siempre os lo diré, al igual que American Track o Euro Track, son juegos que van a estar ahí siempre y que me van a jubilar a este paso, lo tengo bastante claro. Aunque de vez en cuando nos demos unos pequeños breaks y no suba contenido de justo ese título que queréis en 2 semanas, ¿vale? Josito, tuve que hacer
cosas, te dejé en segundo plato. De segundo plato, Josito, de verdad. Me has dejado... ¡Ojo! Se me pasaba. Es que de verdad, Crash, te lo iba a decir ya, ¿eh? Te lo iba a decir, que te habías dejado el Prime en el trastero, macho. Entre Crash dejándose el Prime en el trastero y Josito, que me deja de segundo plato, joder, de verdad, sois muy duros, ¿eh? Viene gente aquí, de verdad. Viene Jordi hablando bien del Strum. Y haciendo que me sonroje. Y luego la gente que me conoce aquí, que es la veterana, que me apoya desde hace tiempo, es que de verdad, me deja de segundo plato, no me tira el Prime. Si es que la gente veterana dais un ascazo. La confianza da un ascazo. Y por consiguiente vosotros. ¿Sabes qué coche molaría para hacer expediciones? Pues no lo sé, Crash, dímelo tú. El Z3 no. El BMW Z3, ya te lo digo, no molaría para hacer expediciones. El de Jurassic Park, sí, por favor. Sí, por favor. El mod de la skin para el... Joder, el Jeep. El Jeep Wrangler viejete. El viejete, no el nuevo. Bueno, el Wrangler también, porque es el mod nuevo de Jurassic Park también. Con la skin. De hecho, a este, con la skin de Jurassic, parecería el Land Rover, pero no lo es. Esos focos de adelante me matan. Es un Isuzu o uno de estos juegos, uno de estos todoterrenos asiáticos, básicamente. Oye, llevo mucho tiempo sin usar esto. Y no sé, igual nos hemos dejado algo, ¿no? Ahí sí, ahí ya sabemos lo que hay. Pero coño, ahora que estamos igual más cerca de esta zona, no te digo... ¿Qué es esto? Vale. Vale. No sé de qué va eso, pero está claro que esto empieza a parecerse más de lo que pensaba a Death Stranding. Se pueden hacer puentes. Había un tráiler en el que se hacían puentes, es verdad. Claro, pero ¿qué hay que hacer para hacer el puente? Es que no lo sé. Memphis, que no se hayan traído la licencia de Jeep, no sabes lo que me ha matado. Os lo digo en claro. En el catálogo lo he dicho bien claro en el Simanálisis. Que no se hayan traído las licencias del Snow me ha hecho mucho daño. Y no hablaba de Mac o de Kenworth. Hablaba de Land Rover y de Jeep. Que no estén aquí. El Land Rover y el Jeep me han matado porque yo los esperaba. Y joder, es que tenía ganas. Tengo la sensación de que los van a traer en forma de DLCs o de contenido para que la gente pague por esas licencias también y recuperen más pasta para el licenciamiento. Me da la sensación, ¿y qué queréis que os diga? Ojalá no lo hagan o al menos lo metan en el pase de temporada, porque como hagan DLCs fuera del pase de temporada, es la única actitud de Saber que no me ha molado. El resto lo he apoyado todo, ya lo sabéis. La cantidad de contenido por el precio me ha parecido increíble en SnowRunner. Ojalá lo metan dentro del pase de temporada y yo sabéis que aquí voy a tener la clave con todo el contenido siempre, así que os lo iré mostrando. Tengo mucha curiosidad por saber cómo se construyen los puentes. Es que, según esto, ¿qué hay que hacer? ¿Ir ahí simplemente? No creo. Que con llegar te construyan el puente en la cara. No lo creo, ¿eh? Vale, vamos a seguir mirando. Porque puede que desbloqueemos algo a la vista. No, ahí está el avión ya. Qué vista, ¿eh? Más guapa. Y parece que no. Parece que no. Aquí en el mapa, en principio, tenemos... ¿Dónde estoy? Me he perdido. Dios mío, esto de que no se me autocoloque está un poquito bugueado. Vale, y si... Esto está en negro. Si yo ahora despliego el dron y lo muevo para acá, que es la zona que está en negro, ¿creéis que se pondrá de otra manera, de otro tono? Porque con el dron también se pueden desbloquear misiones. Hay un poquito demasiado agua, ¿no? Igual esto ya un camión no lo cruza. Ni en SnowRunner, quiero decir. ¿Qué pasa si llego al final de la señal? Para, ¿verdad? Sí, para. Señal leve y para el dron. No lo había probado todavía. Vale, tenemos que ir ahí arriba. El dron no tiene zoom, eso sí. ¿Y ahora he desbloqueado algo del mapa? A ver, ¿dónde estábamos? Sí, efectivamente, ¿veis? El dron ha desbloqueado un poquito más del mapa, aunque no me vale de nada, pero bueno. Vale, tenemos que seguir hacia, hemos dicho, hostia, que va a haber que bajar. Joder, pensaba que por aquí se podría ir directo. Vale, hay que bajar por aquí. Joder, hay que subir por aquí. Madre mía, con el desierto de Arizona, es que claro, son todo escaleritas, está claro, vale, hay que subir por aquí. Por ahí hay que subir. Y luego vamos para el otro lado. Vamos allá. Lo de las águilas me gusta mucho, ¿eh? Las águilas sobrevolándolas. ¡Anda, mira qué tenemos aquí! No me digas que esto no lo había visto con el catalejo. O con esto. A ver, ¿no me lo enseña? ¿No me dices nada, cabrón? ¿De que aquí hay un tótem? ¿Qué coño hay ahí? ¿Y eso que brilla? Hay un muerto. Dime, por favor, que hay un cadáver. Dime, porfa... Me acabo de quedar sin combustible. Vale. Vale, cuidado, gente, que nos empezamos a quedar sin combustible. No, me tengo que echar la mitad mínimo. Vamos. Cuidado con el combustible, gente.
igual tengo que buscar sí o sí una entrega aérea. ¿Por qué no me muestra esto? Esto normalmente con los binoculares te lo muestra. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no te desbloqueas, cabrón? Ah, pues igual no se desbloquea. Igual es parte de una misión. ¡Qué cabrón! Esto la otra vez era una cinemática, estos tótems graciosos. ¿Tienes un árbol para despeñarte? Ya está dicho y hecho, Piboku. Efectivamente, es que es para eso. Es que los árboles están puestos ahí para eso. Ya está, vamos. Ahora se me olvida atarlo y ya está. Y para abajo. Vale. Sí. Esto está para eso. Claramente. Para, ¿eh? Para. Cuidado. Oye, el avión de fondo es espectacular, ¿eh? No me cansaré de decirlo. Ya está. Vámonos. Abajo. Suave, puede ser. Eso es. Bueno, voy a necesitar... Vamos. Vale. La verdad que esto tiene su encanto, ¿eh? Te saca un poquito del realismo, pero tiene su rollo un rato, además. Oye, una fotillo... Joder, es que esto de que no tenga modo foto me está matando mucho porque aparece toda la interfaz en el medio y no puedo sacar fotos con esto. Es que no puedo. Es un rollo. A ver cuándo me permiten sacar la maldita interfaz que ahora no me deja el juego. Aunque está el control asignado... ¡Au! Eso no tenía que ser así. Me cago en la leche. Joder, la cámara es un poco rollo, ¿eh? Pero bueno. Oye, ¿qué es eso? ¡Ah, es una fogata! Es una fogata, gente. Vale, va. Bueno, como veis, hay que bajar con cuidado estos sitios, ¿eh? Hay que bajar con más cuidado de lo que yo he bajado. Vale, salimos. ¡Es una fogata! ¡Bien! Vale. Pues me tengo que reparar. Me tengo que reparar, que eso sí puedo. A ver. Hemos dañado el motor otra vez, claro. Si es que bajamos de cabeza. Ya está, reparado. ¡Hala! Salimos. Ya, quitamos esto. En la arena le está costando andar, ¿eh? Vamos. Venga, venga, venga. Vale, hemos dicho que íbamos por abajo, ¿verdad? A ver. Ya me vuelvo a perder. Esto igual es mejor si hago... No, así. Vale, está apareciendo ya, guay. Joder, porque el mapa está bugueado. No se tiene que situar con la misión, se tiene que autocentrar. Vale, me la juego por el agua. ¿O creéis que hay que ir por arriba? Me la voy a jugar por el agua. No he hecho nada en el agua últimamente. No hemos cruzado prácticamente charcos. Vamos a jugárnosla, aunque se gastará más combustible. Venga, bonito. Vamos. Un poquito de energía, hombre. Hay prisa. Oye, por aquí no hemos encontrado ningún despliegue ni nada aéreo. O sea que me voy a quedar sin combustible. Esta vez sí, ¿eh? Esta vez creo que nos quedamos sin combustible, gente. Vale, vamos al agua, chicos. A ver qué pasa. Memphis, ahora te leo, tío. Estoy tenso. Hay que salir de aquí rápido. Tenemos el snorkel, ¿eh? Son todo mejoras del vehículo, pero obviamente hoy voy con bastantes mejoras. Por cierto, algo que me ha encantado del juego ya de primeras. Ahí está el escape turbulento. Ay, madre, ese árbol, qué cabrón. Algo que me ha encantado también son las luces. ¿Recordáis que las luces nos quemaban las retinas en el SnowRunner? Eran excesivas, de hecho nunca ponía luces frontales yo porque las de los camiones ya de fábrica eran más que suficientes para alumbrar de noche y si estabas en la nieve te quedabas ciego. Bueno, pues no he visto nieve aquí obviamente, pero por ahora lo que he visto me ha gustado mucho. Alumbra menos la luz, ¿veis? Y creo que cuando pones esas luces extras de verdad pueden ser útiles. Y tampoco es tan exagerada la diferencia. Casi en ocasiones podría decir que es estético, pero me gusta, me gusta. Creo que lo han ajustado. Creo que en Snow están a tiempo de ajustarlo, pero ya os digo que no sé hasta qué punto van a tocar esas cosas que ojalá, ¿eh? Pero no lo sé. Ese paso es muy estrecho. Ese paso es... ¡Acelera, acelera, acelera! Eso es, necesitaba romper los cactuses. Ese paso es muy estrecho, voy por aquí. Eso es, vale. Vale... Como veis las rocas, os lo digo en serio, hasta que no lo juegas no te das cuenta, ¿eh? Cuando no lo juegas a veces por fuera, yo mis sensaciones era que al final era SnowRunner, pero de verdad que se siente más pesado y más torpe el vehículo en general. O al menos igual soy yo que conduciendo, como conduzco en SnowRunner, aquí siento más el peso y la torpeza. Igual si vas a tope por la vida no pasa nada, pues no lo sé. Igual es más accesible de lo que pienso el juego. ¿Creéis que podemos ir por aquí? Porque yo creo que había que subir por ahí, ¿eh? No lo creo, lo sé. Porque por aquí solo puedes ir con el todoterreno delgadito.
por ahí no se va con este bicho. Con este bicho tienes que ir por allí. ¿Veis lo torpe que es girando? No puedo girar más. Es una pasada. Vamos. Venga, bonito. No me falles. Me voy a quedar sin combustible. Por desgracia, me voy a quedar sin combustible. No sé lo que va a pasar si me quedo sin combustible, chicos. No tengo ni idea de lo que pasará. Oye, 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 oye. Bajamos presiones. Ahí está. ¿Habéis visto la diferencia, no? Lo de bajar presiones en las zonas rocosas es donde se nota más. Y es un detalle que también, Saber, tienes que traértelo a SnowRunner ya. Vale, esta subida yo creo que la podemos hacer ya con las presiones normales. Que no quiero gastar tanto. Vamos. Energía, venga, va. Volvemos al riachuelo. A lo que queda de él. Lo que algún día en el Cretácico, no sé hace cuántos miles de años, fue un río. Ay, Memphis, que no te había preguntado, no te había respondido, te ha respondido pivo con la pregunta. Gorka, me he quedado con una duda. ¿Has dicho que van a sacar más contenido en el Snow? Sí. ¿Habrá cuarto pase de temporada del Snow? Os lo llevo diciendo, Memphis, os lo llevo diciendo meses, ¿eh? Eso se confirmó hace meses ya. Hace como 2-3 meses que os lo dije en los directos del Snow, porque es una notición, básicamente, como comprenderéis. Dios mío, puede que estemos ante el lugar más espectacular hasta la fecha. Y mira que este juego tiene ahora vistas guapas, pero voy a moverme, sé que gasto combustible. Pero fijaros en esto, gente. Fijaros en esto. Paro motor, paro motor. Es que se ve todo el mapa. En realidad no, porque la base de la expedición está más allá del avión. Creo, ¿no? Sí, sí, sí. La base está más allá. Buah, esto es muy bonito, ¿eh? Y la torre, que no sé si se puede llegar a ella. Quiero pensar que sí. Está muy chulo. El cañón colorante. Que no colorado. Es el cañón que cuando lo metes a la lavadora, como no lo metas con el color correspondiente, te colora la ropa, ¿no? Holandés, eso te dice que algunos no están atentos a lo que dices. ¿Qué? Como yo. Si cuando me escribís vosotros yo no estoy atento a lo que me decís la mitad de las veces, tampoco os voy a echar la culpa por hacerme lo mismo, ¿eh? Ay, del año 4, sí, sí, sí. No, pues el año 4 está confirmado. Joder, qué cosa más chula, de verdad, ¿eh? No sé cómo no han metido el modo foto de salida. Es que me están matando. Es que me están matando. Y yo necesito sacar una foto a esto de alguna manera. Me da igual el cómo. Quizá ahí. Bueno, da igual, si luego tengo que recortarla. Ahí mismo, luego la recortaré de alguna manera y yo qué sé cómo quedará. Y esta podría también molar, pero bueno, yo qué sé, ahí se va a quedar. El avión de fondo está muy chulo, ¿eh? Muy, muy chulo. Aquí podemos usar el dron, supongo. Ah, pues no, mira. Zona de exclusión aérea. A ver, ¿y puedo salir de ella? No lo parece. No lo parece. Ahí está la siguiente zona a la que hay que ir. Y como no me deja el dron, nada, nada, no me va a mostrar nada. Vale, pues tenemos que llegar hasta allí, chicos. Casi se ve desde aquí el camino, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Otra vez el mapa troleándome. Eso lo tienen que corregir. Vale, pues está claro, ¿no? O sea, hay que bajar de nuevo. Bajaremos por aquí. Y hay que llegar hasta ahí. Llegamos al umbral. Hay que llegar al umbral como sea. Este igual lo bajo hasta ahí, porque está claro que el paso parece que puede alcanzarse desde ahí. Pero no lo tengo del todo claro. Vamos allá. Ya hemos visto todo lo que hay que ver, aunque no sé si es suficiente, porque qué vistas más espectaculares, de verdad. Vámonos. Igual saco otra fotillo aquí. Sí, ¿no? Venga, va. Segunda foto. Ya está. Vamos. A ver si soy capaz de ahorrar el combustible que necesito, porque me da que no, ¿eh? Me da que no vamos a ser capaces. No, de hecho... Bueno, no, espera, creo que me quedan... Sí, es verdad, sí, llevo todavía ahí... Vale, 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 me quedan la mitad... Claro, es que puse más... Esta vez puse más bidones de combustible, puse más latas, que las llaman latas, me encanta. Está bien dicho, pero no acostumbro a decir latas, yo digo bidones. Vámonos. Coño, que tenemos bidones de sobra. Venga, va. Pues igual lleno desde ya, ¿eh? Sí, sí, vamos a llenar desde aquí. A ver, uno, dos, tres... Venga, y todavía queda. Sí, 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 igual nos da, ¿eh? ¿Mañana a qué hora lo podemos probar, holandés? No tengo ni idea, tío, de verdad. No tengo ni idea de a qué hora se os va a desbloquear el juego a vosotros. Claro, yo tenía la hora del embargo marcada. Hemos dicho que por ahí bajar, mala idea. Voy a ir por donde he subido.
las texturas del barro en estas zonas arenosas me encantan. Cuando hay un poquito de barro y de repente el coche resbala, ¿os habéis fijado? Es muy buena, ¿eh? De verdad que el trabajo ahí en este tipo de terrenos, el trabajo es espectacular. Igual que la nieve en el SnowRunner es el terreno que más sorprende, lo bien hecho que está. Vamos ahí. Yo creo que aquí sorprende la arena cuando se combina con los pequeños barrizales. Las zonas húmedas, básicamente. Tengo miedo. Tengo miedo. Igual tenía que haber ido por la derecha. Ah, igual hay que ir por la derecha. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Joder. ¿Por qué me marca esto? Es que no lo entiendo. A ver. Ah, igual. No, es que está mal. Es que la tercera es esta. Cago en la leche. No sé por qué se buguea ahí. Vale, igual se puede pasar por... Voy a hacer así, porque ya sabemos dónde hay que ir. Voy a pasar por la derecha. Sí, sí, sí. A ver. Vamos para allá. ¿Qué hora es? Dame media hora, ahí está. O así. Pero tendrías que tener... Sí, la clave, los que tenéis el acceso anticipado, lo deberíais de tener ya. Y ya sabéis, no os voy a recomendar pagar el acceso anticipado, pero, joder, los que lo tenéis al menos, claro que sí, leñe. Creo que esto sí. Creo que esto sí. A ver, podemos hacer así. Y no joder la foto con... A ver. A ver. No, 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 no. Dame un segundo, ¿eh? Es que quiero sacar una foto. Quiero sacar una foto para Instagram. Porque al menos una foto necesito, ¿no? El Expeditions. Una fotillo necesito. A ver. Necesito una fotillo tal que... ¡Buah! La cámara trolea un motrollón. ¡Pero motrollón! ¡Por la puta roca! Creo que eso podría ser un... ¡Ah! De verdad, no puedo. Vale, venga, va. Es que no quiero confort. Dios mío. ¡Qué dolor, eh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Es que el sistema de las cámaras es un dolor. Y sigue siéndolo. El mayor dolor de SnowRunner sigue siéndolo. Bueno, va, voy a sacar la foto. No creo que pueda hacer nada con ella, pero bueno, va. Vamos. Suave, suave. Aquí sí que se puede liar fácil. Y voy directo al... Ah, bueno, igual puedo bajar directo ya por ahí. Lo importante es bajar recto. Si giro demasiado, luego la voy a liar. Venga, va, me la voy a jugar, sí. Vale, bien, bien, bien. Estamos vivos. Estamos vivos. Voy con tracción total para arriba para subir esto rápido. Vamos, vamos, vamos. Chof, chof, cuidado. Es que vas rápido con las rocas. Y madre mía la que se puede liar, ¿eh? Vale, vale, despacito, despacito. Tengo miedo. Venga, va. Vaya vistas tú. Vale, ¿qué tenemos aquí? El dichoso umbral. A ver, ahí está. Nueva amistad, listo, así evitaremos que te pierdas, que tengas mucha suerte. Ven a verme si necesitas algo. Hemos desbloqueado a un nuevo especialista y bastante pasta. Mira, ahí lo tienes, nuevo especialista desbloqueado. Zarema Abdurafieva. No sé cómo se pronuncia, Abdurafieva. Más un gratis. Más un gratis, hemos ganado un más un gratis. Es lo que nos da Zarema. Menos 10% de precio de compra y 30% de precio de... venta. El 30% de precio de venta hace que ganes más dinero con las expediciones cuando te haces con objetos especiales, ¿vale? Por si no os hacéis la idea. Son gerentes, tenemos dos gerentes ya, es lo que menos me interesa de todo el juego, pero bueno, ahí va. A la señora ciega. ¿Y qué tenemos aquí, gente? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona esto aquí? ¿Cómo funciona esto aquí que no tengo ni idea? Mostrar detalles. Bloqueado. Este camino está bloqueado por ahora. Forma parte de la región de Arizona. Ya sé que forma parte de la región de Arizona. Menos mal, ¿se podrá saltar de una región a otra? Eso sí sería nuevo, ¿eh? Eso sí sería nuevo. Vale, yo ahora en cualquier momento puedo volverme a la central, ¿vale? Y no nos quedamos sin combustible. Pero merece la pena que intentemos hacer algo estando aquí. Aquí teníamos lo de grabando a la intemperie, que es la misión que se nos ha marcado ahora, y para ello teníamos que ir hasta aquí. Para la segunda cámara y hasta aquí para la tercera. No llegamos ni de coña, gente, a menos que haya algún despliegue de avión por aquí. Yo digo que ni de coña. ¿Habrá algo por aquí? Tendría que haber algo por aquí, ¿eh? Tendría que haber algo por aquí. ¿Vosotros qué me decís? Bueno, qué leches. ¿Lo veo todo? Prácticamente. Dame un segundín. Dame un segundín. Vamos. O sea, que esto es un umbral, ¿eh? ¿Y dónde se supone que está el umbral? Exactamente, saltando. Se puede... Ah, coño, claro, la base...
se supone que ahí está la logística para, no sé si abrir un túnel, por ejemplo. Claro, ahora está bloqueado. Imaginad que cuando se desbloquee, ahí se genere un túnel, porque qué guapa el águila, de verdad. Qué chula, porque vuela en un túnel para pasar al otro lado. Eso sí molaría. Si ocurre eso, me va a empezar a molar más el juego, ¿eh? Por aquello de la progresión y tal que hablábamos. Vale, para el carro. Para el carro. Dispositivos. Dime, por favor, que tengo algo nuevo por aquí. ¿No? ¿Nada? Está chula esta zona rocosa, ¿eh? ¿Nada? Tiene que haber algo allí. Como no haya una zona de recursos, me quedo tirado. Qué guapo esto, ¿eh? No sé ya ni dónde hemos estado y dónde no, de verdad. Es una pasada esto. Vale, ¿dónde estamos? Estamos ahí. Ya no puedo hacer lo de las cámaras, eso está claro, así que detengo el seguimiento y así no se me lía el dichoso este. Vale. Ah, mira, sí, se va desbloqueado algo, porque creo que ha sido el dron o los catalejos. Vale, vamos a intentar ir para allá. Creo que no me puedo colar por ahí. Voy a intentar hacerlo por aquí. ¿Creéis que podemos sobrevivir por alguna de estas? ¿O a esto? Mi objetivo es llegar igual por aquí. Quiero llegar hasta ahí, ¿vale? Quiero llegar hasta ahí. Y terminar el directo con la vuelta entera. ¿Qué os parece? Vamos a intentarlo. No sé si me va a quedar combustible, ¿eh? Espero que sí. Joder, de verdad, ¿eh? Uf, el juego puede que se haga repetitivo en algún momento, pero lo de que enamora, os lo aseguro. O sea, me está enamorando a marchas forzadas, solo con estas vistas cuando vas por zonas altas. Vale, tengo que bajar. Podemos intentar bajar por aquí. Ojo, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Hay que subir de nuevo. Uncle Chris, bienvenido y muchísimas gracias por ese segundo mesazo, de verdad, Piboku. Creo que está la edición normal, la Year One. Buah, vale, os dejo a vosotros con eso, que no me sé todavía todas las ediciones. Holandés, ahora te quedas tirado a un metro de la entrega. Espero que no, pero no lo descartes para nada. Uncle, buenísimas tardes, tío. Llegas un poquito tarde, pero te puedes ver tanto el simanálisis de YouTube como esto en diferido cuando quieras, ¿vale? Muchísimas gracias, porque ha sido un directo de estreno bastante espectacular. Joder, es que la vista con el avión y los águilas, es que me vais a decir que esto tal cual no es bonito. Uf, es muy, muy bonito. Creo que la ambientación está súper conseguida. ¿Cómo de diantres pretendo subir ahí? ¿En qué momento he pensado eso? No, no es buen plan para nada. Por la derecha. Por la derecha, claramente. Esto, ven para acá, bonito. Vamos a ir por aquí. Otra cosa es que por ahí se pueda pasar ahí. No lo sé. Pero vamos, por la izquierda descartado. Pinta guay, Ankel. De momento me estaba gustando. Tenía mis sensaciones encontradas, pero conforme más juego, más me engancha. Porque al final, esto de explorar en el snow lo he disfrutado siempre. No es mi parte preferida del snow, es lo que digo. Creo que me sigue gustando más el snow por toda la cantidad de jugabilidad que tiene y lo abierto que está tanto a esto como a más cosas. Pero joder, las mecánicas de esto, de verdad que molan, ¿eh? Y el hecho de que se sienta un poquito mejor en cuanto a autenticidad, el tema del explorador, me está gustando mucho. Definitivamente por ahí no es buena idea, ni de coña. Así que quitamos eso y nos vamos para allá directos. Y ya está. Y hemos dicho a ver si éramos capaces de venir por esta, ¿vale? Para venir por ahí, rodeando hasta ahí y luego bajar ahí. Va a ser muy divertido esto. Como veis, el mapa engaña un mogollón y eso me encanta. ¿Pasamos el barrizal? Yo digo que sí. Es barrizal, ¿eh? Esto sí es barrizal importante. Vamos a ir suave. A ver cómo se hunde el trasto. No hay tantos barrizales de estos aquí, pero cuando los pillas... Ahí está. No, es que el barro húmedo, la arena húmeda de aquí es mucho más bestia. El coche va bien porque no me he metido del todo, pero... Ya veis que... ¡Opa! Y que se puede llegar a pasar mal. No sé si ir por la derecha o por la izquierda. Voy a ir por la izquierda. ¿Veis el barrizal y las físicas? Cómo se mueve el barro y cómo
se deforma, eso ha mejorado claramente. Es muy bueno el de Mad Runner y aún mejor el de Snow. La deformación hablo, ¿eh? No el tema de luego de cómo se sienta el barro, que el de Mad Runner era el mejor. Pero la deformación del terreno ha dado un paso hacia adelante. En la, especialmente la arena, que no existe en SnowRunner, la tierra firme y el barro, eso, esas zonas húmedas, yo creo que de verdad se nota mejor. Vámonos. Uso demasiado el bloque diferencial, ya lo sé, ¿eh? A ver, ¿era por aquí? Me pierdo cada 2x3. Claro, es que tengo que subir. Oh, Dios mío, no hay árboles. Estoy jodido. Estoy jodido, aquí es cuando viene muy... ¡No! Exclusión aérea, no me us... No me funciona el puto dron. Estoy jodido, hay un árbol allí a lo lejos. No, 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 hay que ir por abajo, gente. No puedo su... Eso no lo sube este trasto ni de coña. Sin un árbol arriba, ¿qué coño? Llevo lo que creo que llevo, ¿verdad? Ay... Esto es a lo que me refería con el Death Stranding. Voy a poner aquí algo que voy a poder utilizar en cualquier otro momento. A ver si soy capaz, ¿eh? A ver si funciona lo que quiero hacer. Igual no llego. Igual no llego. A ver. Vamos a ver si llega. Esto no. Esto. No llega. No llega. Tengo que acercarme más. Vale, creo que puedo intentarlo. Esto va a salir mal, ¿eh? Vale, para. No quería hacer eso. Bueno, a ver, me he acercado algo. No. No va a ser suficiente. Dame un segundín, otro intento, nada. Voy a gastar combustible al idiota. Vale. Eso es. No quería eso. Vale, eso sí, eso sí, eso sí. Eso es. Ahora suelta, eso es. Vale. Hasta ahí puedo... Acércate más, hombre. Ahí. Quédate ahí, porfa. ¿No te quedas ahí? No se quiere quedar. No se quiere quedar. ¡Ojo, ojo, ojo! Dime que sí, por favor. Dime que sí, por favor. Si es que de verdad, somos unos cracks. Le estoy pillando el truco y cuanto más le pillas el truco a estas mierdas, más molan. Vale, a ver, vamos a parar ahí. ¿Ato desde adelante o desde atrás? Porque realmente... Voy a atar desde atrás. Sí, voy a atar desde aquí el medio. Vamos ahí. Exacto, exacto, porque me tiene que tirar de abajo. Y así el coche va más libre. Y así el coche va más libre. Puedo hacer croqueta, pero va mucho más liberado de morro para ir enfilando donde necesite. Vamos, bonito, esto ya puedes, ¿no? Esto ya podrás. Hombre, que sí. No he bajado las presiones, también os digo. Y eso ahora se queda ahí. Ya está. No lo puedo volver a recuperar. Oh, qué guapo el avión desde aquí, ¿eh? Estamos viendo la zona de aterrizaje del avión. ¿Cómo? Que hay rodadas. Mira, yo por aquí no he pasado antes, ¿eh? Hay rodadas. De alguna expedición previa o el coche o algo que, yo qué sé, lo que sea que consiguió el señor que se montó la cabaña ahí. Qué guapo. Vale, mola. Vámonos. Molaría que eso fuera una intriga y que hubiera que seguir rodadas, ¿te imaginas? Eso sí que molaría. Vale, a ver, ¿qué se ve por aquí? ¿Hay algo aquí arriba? Interesante. No, no. Serán de Mada. Ah, podrían ser de Mada. Grande, Josito. Vamos por aquí. Yo digo que va a ser mejor idea ir por aquí, pero tengo mis... ¿Cómo? ¿Cómo que tengo el ancla? ¡Ah, coño, que llevamos 5 anclas! Buah, es una locura. Pensaba que era solo un ancla. Son 5. En un hueco que caben 5. Es una burrada. Es una burrada. Eso sí que no lo sabía. Joder, pues de haberlo sabido hubiera puesto más anclas por ahí, ¿eh? En lugares inteligentes. Porque de verdad que tiene más sentido. Vale, esta zona sí que se desbloquea. ¿Hay algo aquí? No. Un río. Ahí hay algo. No, es una roca. Otra más. Vale. Vale. Pues ala, vámonos. Arriba. Hay que subir ahí. Con todo, claro que sí. A tope.
Opa, y cuidado ahora. Eso es. Vale, vámonos. Cuidado ahora que aquí se va a ir de lado. Quitamos tracción total. Necesito combustible. Gente, nos hemos quedado sin combustible. Espera, ¿y ese último bidón? Ahora nos hemos quedado sin combustible. Ya está, ya no llevo nada encima. Mira, esta textura está rota. A ver si se carga. A ver si carga ahora, ¿eh? Está rota. Ya os digo, estas texturas, tema optimización, tienen que mejorar. Porque luego cargan de repente. Y hay zonas que de repente se buguean un poquito. La arena, la zona de la arena es la que básicamente se puede buguear. Venga, va, sigamos, ¿eh? Ahora hay que intentar ir un poquito ligeros y no gastar. Uf, madre mía. Entre eso y las texturillas estas, me está troleando un poco. Vale, no voy a quitar el bloque diferencial. ¿Cuándo sale el juego? El 5 de marzo para todo el mundo, Ángel. A ver si puedo hacer más directos con vosotros estos días, porque estoy hasta arriba. Hasta arriba de temas. Vale, hemos conseguido llegar a donde quería. Damos la vuelta, madre mía, estamos en la zona alta. Vamos por aquí. Y ahora hay que bajar. Hay que... Dios. Madre mía. Vale, nada por aquí, ¿verdad? Perdón, no quería hacer eso. ¡Ojo! Te dan dinero, no experiencia, como en SnowRunner. Aquí te dan dinero por descubrir cosas, algo muy interesante. Vale, sí, es eso, ok. ¿Algo más por aquí? ¡Ojo! Esto es nuestra entrega, esa es nuestra salvación, gente. Hay que llegar ahí. ¡Ojo! ¡Buah, más cosas! A ver. Otro ascenso, vale, interesante. Y nada que me haya dejado por este lado, ¿verdad? Vale, ok. Dios mío. O morimos o vivimos, gente. Hay que llegar hasta la entrega aérea que está ahí. Así que... No hay una bajada mejor, ¿verdad? No, no la va a haber. ¿Me despeño con un... con un winch? No sé si lo veo, ¿eh? Lo veo para lo último. Rodar cuesta abajo, siempre es una opción, Chris. Efectivamente. Vámonos. Casi el día de tu cumple, Josito. Hostia, buen regalo, ¿eh? Pues oye, no digo nada, pero... ¡Ufa! Vale, pequeño trastazo. No digo nada, pero... con el Prime es gratis suscribirse y... os puede tocar en el siguiente sorteo una clave de Expeditions, comento. ¡No, no, no! ¿Por qué se ha quedado clavado? ¿Me tengo que mover o vuelco? Me tengo que mover o vuelco. No sé si usar un ancla, ¿eh? Vale, a ver. Si muevo a la izquierda, me salvo. Vale. ¡Wow! Rupene, muchísimas gracias. Sal de aquí, por favor. Vale. 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 Ya sé lo que voy a hacer. Rupene, muchísimas gracias de verdad por ese pedazo de Prime. Bienvenido también a la familia. Creo que hemos tenido 3 o 4 nuevas subs, incorporaciones a la familia de Simadictos. Así que de verdad, muchísima ilusión. Muchas gracias, chicos, porque normalmente no se suma tanta gente nueva y me hace mucha ilusión. Gracias por ese Prime, Rupene. Exclamación DC en el chat, que desbloqueéis un montón de grupos para charlar en Discord. ¿Vale? Y bueno, exclamación redes para conocer el resto de mis sociales. Y si queréis ver más sobre SnowRunner y toda nuestra serie gigante, pues la tenéis básicamente en YouTube. Ya sé lo que voy a hacer, o sea, no tengo ninguna duda. Sabiendo que tenemos más cacharros de estos, vamos a ponernos uno. Aquí mismo, a ver cuánto llega el cable. Aquí mismo, ¿eh? Vamos, ahí. Vale, y vamos a hacer tal que así. Obvio, ¿no? Obvio. Y ahora... a despeñarse se ha dicho. ¿Vale? Aquí necesito tracción total siempre para salir del paso. ¿Vale? Y ahora... ¿cuánto llega este cable? Porque quiero descolgarme otra vez. ¿Será suficiente? ¡Ojo, eh! ¡Brutal! Puedes poner el winch arriba del todo y descolgarte desde arriba haciendo rappel. ¡Brutal! Me encanta. Me encanta. No es la mecánica más realista del mundo, lo sé. ¡Hasta aquí llega! ¡Buah! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Las dos bajadas. ¡Hala! Y esta última, que esta me la como con patatas, ¿verdad?
Va, puedo bajar por ahí. Puedo bajar por ahí. Venga, va. No gastes combustible, Gor, que hay que llegar. Vamos. Necesito esta tracción total aquí, sí o sí. Eso es. Atrás. No, no. Está brutal, Josito. Joder, ha salido redondo, hombre. Vámonos. Ahora reparo el coche abajo. No pasa nada. Ahora reparamos. Venga, un cactus menos. ¿Habrá un logro en Steam por romper no sé cuántos cactuses? Seguro que sí. Intuyo que sí. Y ahora hacemos tal que así. Y el motor que está tocado, reparamos. Ya está, que para eso llevamos esas cajas de reparaciones a la izquierda. Vale. Dios. ¡Auch! Bueno, a ver, hemos dicho de reparar. Pues si tenéis alguna duda, se repara. No pasa nada. Joder, los dos puntos que había reparado me toman por culo. Venga, va. Por eso hay que ir con calma. Por eso hay que ir con calma. Vale, vámonos. Dime, por favor, que tenéis combustible, porque como no lo tengáis, no volvemos a base. Así de simple. Ojalá mejoren un poquito el sonido y las transmisiones, porque hubiera sido épico que hubieran hecho eso, ¿eh? ¡Dios, vaya barrizal! Vámonos. Se va a hundir aquí el camión, ¿eh? Se va a hundir el trasto, tenedlo seguro. Pero bueno, paramos. Ahí está. Tenemos combustible y... me llevo esto. Me llevo esto. Y me llevo al menos esto. Pero estoy dudando de si... ¿qué pasa si ahora termino la expedición, gente? Pregunta, ¿eh? Pregunta seria. Hostia, que aquí tenemos otra entrega aérea. No puedo llevar todo el cargamento. No me da. No me da. Intentamos no hacer trampas y volver hasta la base. Es fácil, ¿eh? No voy a ir por allí. No voy a ir por allí. Aunque esto... era la garganta seca. Uf, qué pereza. Qué pereza llegar hasta allá. ¿Cómo está la garganta seca, la misión? ¡Ay! ¿Son solo dos? ¿En serio? Venga, va. Esto va a ser mala idea, seguro. Hay un ascenso ahí, vale. Venga, va. Dame más combustible, lo voy a necesitar. A tope. No vamos a tope de combustible, pero algo es algo. Reparaciones me sobran. Y gatos ni de coña. Con el ancla me sobro y me basto. Me quedan anclas todavía. Vamos. Me ha gustado eso de que haya 5 anclas, ¿eh? Da mucho más libertad de la que yo pensaba. El ancla. Me gustaba lo de llevar solo uno, pero al final, hostia. Claro, y yo cargándome con 2 anclas diciendo, bueno, tengo que llevar 2. Y me cargaba 2 y en realidad me estaba cargando 10. Increíble. No hay muchos caminos en este juego, ¿no? Hombre, Ankel, la verdad que la de vueltas que se pueden dar son importantes, ¿eh? Por arriba, por abajo. Este mapa, al menos el de Arizona, tiene mucha altitud. Muchos niveles de altitud por los que puedes decidir ir, ¿no? Creo yo, vamos. Oye, ¿de verdad? Ayúdame tú mismo a pasarte por encima. No te puedo creer. Sí, sí, los árboles recuerdan a las ramas de Taimir en el Snow. Brutal. Vale, quiero ir por aquí, pero... venga, va, sí. Ten en cuenta que luego aquí puedes venir con vehículos más grandes y más preparados. Bueno, más preparado que este ahora mismo ya no. Sí se puede llevar una suspensión algo mejorada, pero poco más. Joder, con los troncos. Vale, por aquí. Recuerda, has gastado 2 anclas. Es verdad, holandés. Me quedan 3. De sobra. Pero buen dato. A ver, es verdad que no es quizá tan abierto. Bueno, el Snow tampoco es tan abierto. Hay mapas más abiertos y otros que menos, pero no es tan abierto. No sé, yo creo que, hombre, está delimitado porque tienes que ir con mucho cuidado. Aquí la altitud te trolea mucho, pero puedes ir por donde quieras, ¿eh? Ah, camino en plan carretera, Sankel. Claro, claro. No, no, no. Este juego es... en eso sí se diferencia del Snow y me alegro. Este juego es salvaje. Este juego es salvaje. Va literalmente de eso, de ser salvaje. Ay, madre, no sé por dónde ir. No me troles, mando. Hay que subir. Hay que subir. Sí. Vamos. Arriba. Baja la presión. No quería hacer eso. Baja la presión. Ahí estamos. La presión hace que también rebotes menos sobre las rocas. Me estoy fijando. Eso está muy curioso. Venga, tracción total. Y la quitamos. ¡Hala! Vámonos. Con la calma y serenidad. Tengo que ir terminando directo, porque me estoy alargando. Vaya si me estoy alargando. Si es que de verdad me la voy a venir. Tracción total. Vamos que tú puedes. Aprovechamos esa presión baja. Eso es. Y ahora ya... para ir por aquí debería de poder... ¡Oh, qué buenas esas vistas, eh! Qué buenas esas vistas. Debería de poder hacer así. Recuperamos la presión.
Y vámonos por aquí. Venga, gas. Vamos. Como veis, no llevo el rack lleno de combustible porque no lo hemos llenado al máximo. Pero ahí está. Dios, qué bonito. ¡Qué bonito! Vale, pues... otra fotillo por aquí. Con el cactus roto. La verdad que el cactus roto rompe bastante la foto, sí. Venga, va. Comenzamos el escáner. Vale, hay que sacar una foto. Joder, la sensibilidad de la cámara, a ver si la retocan, ¿eh? Es muerte. ¿A qué quieres que saque foto? A ver. Ah, a esto. ¡Qué bonito! A ver. Dios, la sensibilidad es muerte. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora lo último debería de ser el enfoque. Ahí. Vamos. Eso es lo que me pides. Eso sí es una foto chula, la verdad. Está guay. Y fase completada. ¿Algo más? ¡Tercera foto! Me cago en su... Dios mío. ¿Cómo que tercera foto? ¡No! ¡Ni de coña! Ahí te quedas. Ahí te quedas. Me subo a base y ya haremos la tercera foto cuando sea. Sí, sí, sí. Vamos a base. Venga, va. Os voy a enseñar la base. Ya que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hostia, voy a poder sobrevivir a... No me voy a poder tirar por... Bueno, ya sabéis lo que va a tocar. Le voy a pillar el gusto a las anclas, ¿eh? Y luego voy a poder subir de nuevo. Tengo dudas. Ah, sí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Y luego hay que llegar ahí. Y al camino de nuevo. El único camino del juego, sí. ¡Ay! Os enseño a mejorar el... Os voy a enseñar a ver si podemos mejorar la base y terminamos en la base, ¿vale? La presión, muy sencillo, holandés. Bajas la presión para tener más agarre en zonas rocosas. Ya está. Como en la vida real, se bajan las presiones para tener más... ¡Ah, que hay un...! ¿Qué coño hay ahí? Dime que eso es un puente. Dime que eso es un puente. Voy a ir por aquí, voy a ir por aquí. Que no sabía que esto estaba abierto. Vamos, vamos, vamos. Quita todo. Voy a ir hasta el puente a ver qué pasa. Oh, Dios mío, aquí se puede volcar, ¿eh? Ah, tengo miedo. Sigue, sigue, sigue. Ya que has llegado hasta ahí. A tope, vale. Uf, qué justo. Esto es un puente. A ver cómo funcionan. Quiero saber cómo funcionan, gente. Mecánica del puente. Entregar suministros. No, entregar suministros, no. Tus piezas de... ¿Cómo que tus piezas de reparación? Hay que traer piezas de reparación. Tengo... A ver. Mantén para entregar. Entrega 75. A ver. No te creo. ¿Cuántas piezas de reparación me quedan ahora? Ahora me quedan... Ay, que no las veo, mierda. ¿Dónde están? Aquí. Ahora me quedan... 67. ¿Las he entregado? ¡Qué guapo, gente! Mi primer puente en SnowRunner. Esto no lo he podido ver en el simanálisis. A ver, esto sí tiene un poquito rollo de Death Stranding, ¿eh? Esto sí tiene un rollo de Death Stranding. Y lo sabéis. ¡Qué guapada! Vale, me mola, me mola, me mola, me mola. ¿Seguimos por aquí? Habrá que seguir por aquí, ¿no? ¡Dios! Cómo trolea el mapa. Ya me he perdido. ¿Dónde estamos? Aquí. Vale, habrá que seguir entonces. Quitamos ese punto. Creo que así se quita, eso es. Y se quita y llegamos hasta ahí. Vale, vamos. Hay que llegar como sea. Esto no es Snow, truquero. Efectivamente, se le parece, pero no es Snow. Ni mucho menos. Es todo lo contrario, es desierto. Así que se podría decir que es lo contrario al Snow. José, antes viéndolo he pensado justo eso. Es Death Stranding Mad Runner. Totalmente. Totalmente. Ya os dije que los vibes, las sensaciones o la inmersión tipo Death Stranding que tengo en SnowRunner, siempre lo he comparado muchísimo y me encanta. La forma en la que evoluciona el mapa de SnowRunner es algo que aquí no es igual. Y a mí, yo pensaba que me iba a decepcionar. Y conforme más juego, más me estoy dando cuenta de que ir dejando anclas por ahí tiradas y estos puentes que se construyen puede ser clave para que se sienta un poquito más SnowRunner o un poquito más Death Stranding dentro de lo que es la versión más salvaje, ¿no? Porque SnowRunner es más civilizado y esto ya es 100% salvaje. Joder, me está gustando, ¿eh? Y cuanto más lo noto así, quizá esa parte que era la parte contraria que no me había gustado me está empezando a gustar. Claro, que vuelve a pasar tú por aquí. Son pasos... Es que son pasos que siguen siendo difíciles. Estas rocas van a ser cabronas. Me la veo venir. Suave, suave. Vale, no. A este coche no han sido cabronas. Es que las zonas rocosas son muy cabronas en este juego. Sí, son pequeños detalles, Josito, pero está muy guay, ¿no? Tienes que ir por ahí y lo desbloqueas. Y ahora sabemos que para eso
hay que llevar en el rack una jarta de puntos de reparación, como los que yo llevo. Que llevábamos al menos 3 o 4 racks como los que llevo ahí. Básicamente, eso que veis ahí son los puntos de reparación. Y todavía no han desaparecido, lo que significa que tengo puntos. Pero está muy guay. Porque antes yo decía, joder, pues si para los pocos daños que suelo tener yo, porque por mucho que nos demos algún piñazo, suelo ir con cuidado y daño poco el vehículo, digo, joder, voy a llevar todo combustible y llevo solo uno de reparaciones. Ahora me acabo de dar cuenta de dónde está la utilidad de esos puntos de reparación. Vamos, bonito, que no quiero bajar la presión de los neumáticos. Uy, para esto creo que sí, ¿eh? Para esto creo que va a haber que bajar la presión de los neumáticos. Venga, la bajo solo un puntito. Vamos, para arriba. Eso es una buena pregunta, José. En aquí si vuelcas, que yo sepa, se termina la expedición. Pero bueno, en este caso usaría un ancla para salvarme, básicamente. Igual me ato a ese árbol. Igual me ato a ese árbol. Sí, ¿no? Está ahí para algo, y lo sabéis. Vamos, así al menos ahora tiro y no me gira el coche. Básicamente, vamos. Venga, eso es. Ya veis que puede. Quitamos. Pero ese árbol estaba ahí para algo. Vale, vámonos. Podemos, podemos. Vamos sobrados, gente. Hemos subido, ahí está la otra misión, pero se la van a quedar, ¿eh? Se la van a quedar. Por ahí sigue. Por cierto, aquí creo que... aquí no he estado, así que qué os importa que demos aquí una pequeña vuelta. Hagamos así. Hagamos así, que esto es importante en este juego. Paramos motor y hacemos así. ¿Por qué? Porque seguro que hay algo, efectivamente, que me he dejado. Y es un ascenso que podemos marcar ahí, simplemente por el dinero y por tenerlo marcado para posibles rutas. Vale, ahí ya no hay nada. Ahí está el lugar para fotos, que es el último al que obviamente no voy a ir. Sería seguir por este cañón, básicamente, muy guapo. Y... no me he dejado nada, ¿verdad? ¿Cómo? No, no me digas que ahí estaba la cámara trampa de la otra misión. Me cago en la leche. Nah, no quiero bajar. No quiero bajar. Es que si bajo, sí, me puedo despeñar por aquí con un ancla, pero luego hay que volver a subir. Y es una matanza. Se vuelve, no pasa nada. ¿Veis cómo ahí están ya las instalaciones de la base? Se vuelve desde la base que está aquí al lado, no os preocupéis. Vámonos. Listo. Damos la vuelta. Encima está anocheciendo. Hemos hecho 2 días en la expedición. Estaría muy guay que implementaran algo como la comida y el hambre, tío. Teniendo en cuenta que es Expeditions, ¿cómo molaría que el tema de tener que pasar una noche requiriera de montar una fogata, llevar recursos para la fogata y gastar recursos de comida, tío? Y que si te quedas por ahí tengas que, eso, que gestionar también la comida, ¿no? Molaría muchísimo. Sí, eso era de otra misión, Piboku. Y esto es la base. Esto es la base. Y ahora lo que yo os quería enseñar era esto. El sistema de módulos de construcción, que no lo hemos visto. Lo hemos visto antes muy de refilón. Módulo de construcción, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la opción de hacer un taller y la opción de hacer un almacén de enseres. El almacén de enseres es la forma de reabastecerte rápidamente en la base, pero en realidad es la forma de que no tengas que terminar la expedición, ¿vale? Dar por terminada la expedición, pero como yo ya estoy en la base, doy por terminada la expedición y ya volveremos. Y esto, el taller, pues realmente no me acaba de quedar claro. Porque el taller... es que tiene un inventario y supongo que genera anclas y piezas de repuesto. Supongo que sí. Y si vamos a otro punto, supongo que lo que podremos construir en él será diferente, ¿no? O no. O podemos ir distribuyendo como queramos nuestra base. Vamos a ver, módulo de construcción. Lo mismo. De momento solo he desbloqueado el taller y... ah, de hecho puedo seleccionarlos desde aquí. Mira, aquí puedo hacer lo que quiera ya. Y aquí está, aquí esto es una tienda y esto es el módulo base. Que aquí básicamente lo que podemos hacer para no dar por terminada la expedición es esto. Yo puedo ahora en el inventario de la base dejar esto, básicamente. ¿Vale? Podemos hacer así. Y ya está. De hecho, la cámara trampa la tengo que dejar, ¿vale? Porque vamos a volver a utilizarla en algún momento, seguro. Y lo que yo haría sería... el ancla me la puedo quedar. Esto... llevármelo para terminar la expedición, porque entiendo que eso sí es interesante. Aquí está la tienda y aquí hemos dicho, pues me voy a hacer el taller. ¿No? No, voy a hacer el almacén de enseres. Ya está hecho. ¿Ha aparecido en algún lado? Ahí lo tenéis. Ahí ha aparecido. Es eso de enfrente, ¿no? Si no ha aparecido detrás, efectivamente. Es eso de enfrente. De hecho,
ahí está el licorito. Ahí está el licorito. Y entiendo que ahora puedo hacer, claro, puedo hacer tantos como quiera. ¿Y el almacén de enseres cuánto me cuesta? Menos dinero, venga, va. Para ver las dos cosas, básicamente. Ahí está, se ha construido delante de mis narices. Ahí lo lleváis. Ay, qué mierda. Mierda. He hecho dos cosas iguales, ¿verdad? Soy idiota. ¿Se puede vender o drenar? Ah, no, esto es el combustible. Pero se puede vender. Efectivamente. Y recupero un poquito menos de pasta. Bueno, no pasa nada. Venga, va. Si lo que quería era esto. Si es que soy idiota, ¿no? Ah, no, no. Quería... He hecho el almacén y quería el taller. Ahí está. Ahí está. Eso es el taller. Vale, 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 vale. Bueno, como veis, vamos montando cositas. ¿Qué se puede hacer en el taller? Que tengo curiosidad. Si me acerco al taller... A ver... Ahí está, taller. Pues es básicamente gestionar piezas de repuesto. Las piezas de repuesto son necesarias para reparar camiones. Construir. ¿Y qué hago con esto? Si no tengo nada, ¿las puedo dejar? No. Vacío. Pues no sé qué se puede hacer. Faltan piezas de repuesto. ¿Se pueden traer aquí piezas de repuesto? No se puede transferir. Tengo que aprender cómo funciona esto. Creo que hay algo de crafteo aquí. Creo que hay algo de crafteo aquí. Y no lo entiendo ahora mismo. Porque aquí pone que faltan piezas de repuesto. Igual se van generando, Pablo. Con el tiempo. Hostia, esa sería muy buena, ¿eh? Esa sería muy buena. Sí, 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 estoy contigo. Vale. Pues estoy contigo. Podría ser. ¿Por qué no? Vale. Y el almacén de enseres no tiene nada, ¿vale? El almacén de enseres es lo que imaginéis. Vamos allí. Ya por verlo. Vamos por aquí. Está. Intercambiar. Aquí es donde tienes un almacén de enseres. ¿Vale? Si estaría vacío, podría meter más cosas. No sé si se podrá agrandar el almacén. De momento parece que no. Para meterle más recursos. Y ya está. Y ahí está la base. Que si bien recuerdo, no sé si permite. Vamos a ver. Sí, holandés. Puedes craftear anclas y te pide piezas. Lo he visto claramente. Y una vez tenga piezas, consumirá las piezas de abajo. Para generar anclas de manera gratuita. Yo creo que va a ir por ahí, va a ser por tiempo, ¿eh? Intercambiar, ¿y qué tenemos aquí? Aquí tenemos otra vez el módulo base y la opción de intercambiar. Por aquí parte del esqueleto y piezas para coches. Se pueden desmontar y formar. Se pueden desmontar y transformar en piezas en el taller. Acabo de entender cómo funciona esto. Si yo dejo esto, entonces aquí no tiene sentido. Materiales reciclables. Lo voy a probar ahora mismo. Vamos a aprender cómo va este sistema de crafteo. El taller está ahí enfrente. Vamos. Hostia, he construido el taller en la zona más inaccesible de todas. ¿Puede ser? ¿Os cuadra? Sí, ¿no? Joder. Joder. Y tanto. Madre mía. A ver si subo la presión, sube un poco. Nah, venga, hombre, me tomas el pelo. No, no, no. El taller lo voy a mover ahora mismo. Hace falta. Aunque pierda pasta. No pasa nada. Lo movemos y ya está. ¿Qué os parece? Puedo hacer... A ver, ¿eh? Puedo hacer así. De hecho, puedo montar... ¡Ah! Que aquí no puedo. Montar el taller. ¡No! En el otro lado no me dejan. El taller tiene que estar ahí sí o sí. Lo tenía que haber montado en el otro lado entonces. No, porque el almacén de enseres me da bastante más igual. Y está más accesible ahí. Desde luego. Desde lueguísimo. Dame un segundín. Creo que entonces si hago... Vale. Esto, fuera. Sí. ¿No me deja montar el taller? ¿Vendo? Ahora sí. Lo que significa que aquí también puedo montar el taller. Vale, ¿qué pasa si monto el taller? Ahí. Se monta en el tercer punto. Qué guapo. Qué guapo. Sí, sí, me mola, me mola, me mola. Es que este es el peor sitio realmente, este sitio de aquí. Así que lo voy a dejar sin... Igual lo dejo sin rellenar directamente. Porque aquel parece un mejor sitio también, sí. Sí, sí, sí. Aquel es un mejor sitio, así que el almacén de enseres lo voy a poner allí. Ya está. Lo vas distribuyendo a tu gusto, según cómo quieras distribuir el espacio. Así que, de lujo. Vamos por aquí. Vamos aquí. Y ahora aquí. Me estás diciendo que si dejo esto... Vale. Ya entiendo cómo va esto. ¿Y qué ha pasado con todas las piezas... que yo traje en las otras misiones? Se han perdido, ¿verdad? Igual me han dado pasta por ellas y se han perdido. Y ya está, y se han perdido. Y ahora puedo. Gato mecánico, 1 de 2. Ancla, 3 de 5. Faltan piezas de repuesto. Qué buena. Me gusta.
Me gusta. Vale, y ahora vamos a la base. ¿Puedo subir por aquí? Creo que sí. Vale. Sí, sí, en un momento, Pablo. Hombre, es que tengo pasta. Es que para esto hay que ganar pasta en el juego. Lo que pasa es que yo he vendido un montón de vehículos y porque me los daba la Early Access y el pase de prensa. Si no, ¿de qué? Si no, yo no tendría esta pasta. Ojo, ¿eh? Pensad que esto en el juego real os va a costar porque es pasta la chorrada. Así que hay un sistema de progreso bastante importante en ese sentido, ¿no? Y esto tiene un poquito de roleo y de progresión, que es lo que creo que es más importante y no he podido llegar a analizar en el simanálisis, ¿no? Sabía que estaba, pero ahora estoy empezando a entenderlo mejor. Vale, y aquí entonces, esto si lo dejo entiendo que no se pierde, porque es el inventario del módulo base, ¿vale? Pero lo que quiero yo ahora es devolver esto. Así que vamos a ver qué pasa, porque quiero vender para el museo. No creo que el museo haya que construirlo en ningún punto. Así que paramos motor y ahora lo que hay que hacer es volver a la central, ¿vale? ¿Veis? Y aquí el fémur, lo que es para el museo, es lo que se vende, mientras que las piezas creo que se perdían. Antes llevé piezas encima, llevé creo que 2 de piezas y las hemos perdido, en vez de llevarlas a la base y dejarlas en el inventario. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Porque yo en todo momento ahora puedo darle a continuar, que yo sepa, y si ahora doy al inventario... A ver, dime por favor que esto es así. ¡Ah, no! No se puede usar desde el inventario. O sea, llevo el fémur encima todavía. Sí, sí, lo llevo encima. O sea que para entregar todo al final del todo y ganar más pasta, lo que se podría hacer es ir dejando todo aquí. Porque si yo dejo esto aquí y ahora le doy a ir a la central, no lo vende. Puedes dejar todo ahí y luego vender todo de golpe con un vehículo, con un bonificador de venta de pasta. Creo que podría funcionar, ¿eh? Pero yo no lo voy a hacer así. Lo vamos a hacer bien, que es volver a la central. Terminamos esta expedición y ya estaría, gente. Esto ha sido nuestra primera expedición Derechos de Ocupas y nos hemos puesto a hacer cosas secundarias y ya veis si esto puede dar horas de diversión y de exploración y de hacer el loco y de pensar vosotros cómo hacer las rutas, cómo ordenar, cómo aprovechar los viajes. Tiene ese mismo componente de SnowRunner y es muy, muy bestia. Y lo que me gusta es que al mismo tiempo yo creo que todos vosotros habéis notado diferencias, ¿no? Jugables, mecánicas, planteamiento de ambientación. A mí no os digo, lo hemos hecho con este coche y lo hemos hecho con el que ahora es mi explorador preferido porque el otro no me convence y es muy pequeñín. Cada uno tiene sus cosas. El otro pequeñín, el Tuz, me parece muy chulo y también quiero comprar el... Os lo enseño ahora, si vengo aquí y vengo aquí, ¿vale? En la tienda de camiones quiero... Este es un vehículo que también pega mucho en este tipo de expediciones, ¿vale? Este podría llegar a tener sentido, pero yo creo que no. Y estos camiones para mí no tienen mucho sentido, pero como veis lo he personalizado y queda bastante cañero. Ahora bien, en la tienda de camiones me gustaría hacerme con los trastos todoterrenos que hay por aquí, porque hay algunos, estos a mí no me interesan, la verdad. Pero este de aquí, el Tuz, me parece que puede pegar muy bien en este juego. Y el Ankh para mí es demasiado, pero bueno, supongo que serán vehículos de rescate, ¿vale? Así que estos, el Tuz pequeñín y el otro, a mí sí me pegan, ¿vale? Pero estos así grandes como que no. Pero bueno, eso ya lo veis en el simanálisis y ya está, ¿vale? No hay más. Así que, estas son las expediciones. Esto solo ha sido un mapa, una expedición. Nos hemos vuelto locos. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería ir a la siguiente que hemos desbloqueado, que es esta. Así que esto lo haremos en el siguiente directo. Porque como veis, todo se va desbloqueando de manera lineal. Y de momento, parece bastante, bastante lineal. Volvemos al menú principal. No pierdo nada que yo sepa. Y ya está, eso ha sido Arizona, no hemos visto los Cárpatos, pero tenéis su iluminación, su ambientación y un pequeño clip en algunos de los que he grabado del simanálisis, así que no os preocupéis en ese sentido, ¿no? Y nada más, un bandit, es que odio el bandit, Memphis, lo sabéis bien. Darth, coño, si son los mismos nombres y todo que el Snow, es que se han traído los mismos vehículos y de hecho algo que echo mucho de menos es que se hayan traído más licencias de los todoterrenos y que haya vehículos copiados del Snow que son camiones intermedios. Echo de menos mucho más todoterrenos, así que ya veremos. Holandés, pero lo que te quedaba por hacer... ¿Lo haces desde el principio al volver a ese mapa? No, me explico. Me explico. Esas misiones, o sea, nosotros hemos hecho... Voy a poner musiquita por aquí. Nosotros hemos hecho una expedición que consistía en una cosa
Y de mientras en el camino hemos hecho misiones secundarias de contratos y encargos que vas desbloqueando y encontrando conforme exploras. Esos encargos y esas misiones las puedes hacer a tu ritmo mientras haces otras misiones principales aprovechando los viajes, o puedes ponerte a hacer secundarias sin hacer una expedición, básicamente. Porque las secundarias son como en SnowRunner, es un modo libre en el que tú coges una secundaria y te pones a hacerla. Otra cosa es que tengas justo la herramienta en esa expedición para hacerla, o un vehículo, o te quede combustible. Y tampoco es plan de empezar a gastar todos los nidos de recursos y todo eso, porque al final te quedas sin nada y el día que luego salgas a una misión principal no tienes. Algo que sí que no sé, y ojalá sea dinámico, y si lo es lo pondré en el Sim Analysis por ahí en grande, es que los nidos de recursos sean dinámicos, porque son nidos de despliegues aéreos. Y si a lo largo de la campaña de las expediciones aparecen nuevos nidos de recursos, significaría que pasan aviones y dejan recursos en diferentes puntos. Y que los otros desaparezcan. Si eso ocurre, me va a encantar. Me va a encantar. Porque te obliga a ir haciendo expediciones y que pasen aviones y encontrarte nuevos nidos, que ya no sepas dónde están esos recursos. Que no sea, va, ya sé que hay un nido ahí, voy a dejarme combustible. Ya sé que hay un nido ahí, eso no lo voy a coger. Ya sé que hay un nido ahí, voy a ir a por recursos de reparaciones, por ejemplo, para un puente. Me gustaría que eso fuera dinámico. Si esos nidos aéreos son dinámicos, sería brutal. Pero bueno, Josito, pues yo quiero más Expedition. ¿Para cuándo? Buena pregunta, gente. Mañana es viernes, me toca currar. Tengo que ir a casa a la tarde a hacer cosas, porque tengo que hacer cosas. Si no, mañana habría directo de Expeditions para quemarlo. Así que no os puedo asegurar nada. No sé si voy a salir mañana, creo que no. Así que lo más probable es que mañana me vaya a la tarde a hacer cosas a casa y vuelva para la tarde-noche. Puede, y solo puede, que mañana tengamos un directo de tarde-noche en Expeditions. ¿Os parece? No me mudo a ninguna parte y ni mucho menos a la Capi. Voy a un pueblo aún más pequeño, Memphis, aquí al lado. Así que muchas gracias a todos. No sé ni cuántos hemos estado. Más de 100 espectadores hoy en Expeditions. También ha habido varios raids. Muchísimas gracias a todos. A los Primes, desde luego. A los nuevos simadictos. Y especialmente a los follows que han ido cayendo tras los raids y que habéis ido llegando. Soto, el último follow. A todos los demás que habéis ido cayendo. Disculpad si no os he mencionado. Muchas gracias por el apoyo. Ya sabéis que aquí le hemos dado mucho cariño a SnowRunner, que es uno de mis títulos preferidos, que seguiremos dándole caña porque va a haber un cuarto pase de temporada que os voy a enseñar conforme vaya llegando, sin lugar a dudas. Tengo acceso a absolutamente todo gracias a Saber. Y una vez más, gracias a Saber por apoyarme, por enviarme la clave con acceso anticipado. No como SCS, que a mí me la deja un día antes y a los grandes se la da antes. No, a mí me la han dado una semana y media antes. O una semana antes. Hace 5 días la tengo y la he podido utilizar para hacer el Sim Analysis en condiciones, a pesar de que me haya quedado mucho por descubrir y todavía quede. Que es lo bonito y lo que puede hacer especial a este juego, al menos en su contenido base. Luego vendrá más contenido, obviamente, y pueden planear muchas cosas especiales y nuevas mecánicas, como han ido haciendo con SnowRunner. Ojalá no dejen de lado el uno ni el otro y ahora le den cariño a los dos y no tengamos mediocridad por culpa de esa dividenda, esa división del equipo de desarrollo, que ahora no tengamos menos en cada lado, porque el Snow ha tenido DLCs muy buenos, pero también ha tenido algunos muy escasos, y la verdad es que los últimos dos, tres me atrevo a decir, nos han gustado mucho, pero necesitamos mecánicas en el Snow nuevas, algo de jugabilidad nueva más allá del agua de Ontario, y aquí necesitamos también que se traigan algo al SnowRunner de las cositas que han refinado en el Expeditions. Ojalá sea así, quizá no lo hagan, pero ya se verá. Muchas gracias a todos por el apoyo. Vamos a ver si hacemos un raidazo por aquí, porque sí, tengo que hacer un raid. Obviamente, ¿habrá alguien con...? Tiene que haber alguien con Expeditions. Hoy sí. Hoy tiene que haber alguien. ¿Alguien que yo siga? No, ¿verdad? Qué mala gente me rodea, ¿eh? Si es que no sigo a la buena gente. SnowRunner. Claro, si yo ahora busco SnowRunner aquí, ¿Qué me va a enseñar? ¿Me va a enseñar gente internacional? Es que eso no me parece una buena idea. Dame un segundín. Snow, ¿me pones al menos gente? ¿Me pones al menos gente? Nada. Nacional. Early Access. ¿No hay nadie en español? A ver. Voy a buscar en Twitch, chicos. Dame un segundín. Solo un segundín. Oye, ¿pero qué ha sido eso? Borja Bad, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime tan tardío, pero has llegado a tiempo con esos bocinazos. Muchas gracias por el apoyo, de verdad. Expeditions, ¿queréis más Expeditions, no? Joder, ya que está en Twitch aquí desde el primer día, no me quiero ir doble, por favor, Gorka. Vale, ¿hay alguien en español? Que me estoy dando cuenta que hoy probamos, aquí hay alguien en español. Sí, 15 espectadores. Yo tengo más de 100, muchísimas gracias, chicos. Hay dos. Uno está con volante. Gente,
Sabéis que sí, ¿no? Sabéis que os voy a dejar con el que está en volante. Tenéis toda la curiosidad del mundo. Es lo único que yo no os he podido mostrar y que todavía no he probado. Uf, tiene una cámara un poquito... A ver. Vale. Venga, tenemos a uno por aquí con el G25. Y luego tenemos a alguien que creo que no usa cámara. No usa cámara. Cago en la leche. ¡Ay, el sonido está muy regulinchi! Pues... Vale, al menos habla. Pero ahora lo oigo mejor. Hostia, lleva una cámara un poco regulera, ¿eh? Lleva una cámara un poco regulera. Os voy a dejar con el primero. Os voy a dejar con el primero. Sí, sí, sí. Venga, va. Vamos a hacer un raid por aquí. Listo. Le busco por aquí. A ver, iniciamos raid. ¿Puedo buscarle? Ahí está. Hala. Y os dejo con alguien que le esté dando cañita a Expeditions, ¿vale? Porque es lo menos que puedo hacer. ¡Listo, chicos! Muchísimas gracias a todos. Y un tal Mada está conectado. ¿Cómo que un tal Mada está conectado? Cancelo raid. Cancelo raid, cancelo raid. ¿Cómo que un tal Mada está conectado? ¿Me tomáis el pelo? Mada no está conectado. Joder, de verdad, ¿eh? De verdad. Qué trolls que sois. Venga, va. Vuelvo a arrancar raid. Ay. Lo está preguntando. No, 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 no está. Si no le habría visto, hombre, claro. Si no, ya os lo habría mencionado yo mismo. Si Mada nos ha hecho a nosotros el raid. Venga, chicos, os dejo con este señor. Vamos a ver qué está haciendo y a ver cómo le va con el volante. Le podéis hacer preguntas. Está con el Logitech, ¿vale? Y además con un vehículo que hoy no habéis visto y que yo ya he probado. Muchas gracias a todos. Buenísimas noches y espero veros quizá mañana a la noche. Y si no, muy seguramente, yo el sábado lo tengo a tope, estemos el domingo, sin falta, con una ruta dominguera y en este caso, más Expeditions, obviamente. Espero estar antes con vosotros. Muchas gracias, buenas noches y un saludo, Borja Baz. Muchas gracias por el apoyo, de verdad, nunca es tarde, efectivamente. Os veo pronto y podéis ver en diferentes...